Fútbol. Despido de la Liga Nacional de Fútbol. Plantilla de Ronaldo premiada. 81, 100. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos, puedes suscribirte a nuestro Patreon o donarnos a nuestro PayPal. Nos motivará a seguir subiendo novelas diariamente. De igual manera, puede pedir alguna novela de su preferencia, de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 81. No es digno del equipo nacional Dragon Country. En las gradas, los aficionados del Wolfsburgo aún no han abandonado el campo. Pero todo el mundo del fútbol europeo está temblando. ¿Quién es Hermann? Esa fue la máquina de goles que alguna vez sacudió a Europa. Ese es el tirador del supuesto bombardero. Un tipo tan duro. Ha creado muchos récords goleadores increíbles. Y ahora es mejor conocido por su récord de 41 goles en la temporada en la Bundesliga. Termina a los pies de Santiago. Este tipo de cosas. ¿Cómo es posible no dejar que toda Europa deje de mirarlo? En plataformas sociales. Muchos futbolistas famosos han expresado sus puntos de vista. El que más llama la atención, por supuesto, es el poseedor del récord original, Hermuller. Escribió en las redes sociales. Felicitaciones a Santiago por ser el nuevo poseedor del récord. Ahora espero ver lo increíble que puedes mantener este récord después de la temporada. Santiago resultó. Conmocionó a todo el mundo del fútbol europeo. Y la mayoría de la gente en el círculo del fútbol tiene una alta opinión de Santiago. Después de los comentarios de Beckenbauer. Otra leyenda del fútbol de Hans, Beckenbauer, también expresó su opinión inmediatamente después del partido. Beckenbauer 3 3 Romper el récord de Germuller es realmente notable. Desde que llegó al Dortmund, Santiago ha sorprendido al mundo con su actuación fenomenal. Ahora es el jugador más deslumbrante de toda la Bundesliga. Estrella. Además de estas leyendas retiradas. Algunos jugadores que se retiraron poco después, e incluso que todavía estaban en servicio activo, quedaron sorprendidos por la actuación de Santiago. Zidane. Es increíble, después de ver la actuación de Santiago, incluso me arrepiento de haberme retirado demasiado pronto. Por otra parte, incluso en mi mejor momento, no me gustaría encontrarme con un oponente de su AN como AN. 35 Ronaldo. Fantástico, me encanta su forma de jugar. Inzabi. Wow. 42 goles en liga, el récord continúa. 35. Raúl. ¿Qué más puedo decir? No quiero ser un oponente de Santiago, pero si puedo ser un compañero de equipo, sería genial. En breve. Santiago rompió el asunto de Germuller. Ha causado conmoción en todo el círculo del fútbol. Debido a este incidente, muchos jugadores y entrenadores activos y retirados se han levantado y están activos ante la opinión pública. Las secuelas del partido aún se sienten lejos en el país dragón. En este momento. Después de que Long One National Televisión cerrara la transmisión en vivo de la escena. La pantalla del televisor llegó a la sala de transmisión en vivo. La cámara apunta al comentarista Tao Wei y al comentarista Zane. Luego de la transmisión en vivo del partido. Por lo general, un comentarista o comentarista invitado hará una reseña del juego analiza las victorias y derrotas del juego y cosas por el estilo aunque la gran mayoría de los espectadores no ven este enlace por supuesto esto también está relacionado con el nivel de long one national televisión no dice que el nivel de tecnología de transmisión de long one televisión no sea alto más bien decir en todo el reino dragón no hay muchos analistas tácticos confiables que puedan ser realmente valiosos esto está relacionado con el suelo futbolístico de todo el país dragón desde jugadores hasta FAE Ligas. Incluso comentaristas, comentaristas, sobre todo todo tipo de medios de fútbol. Básicamente todos los platos. Por lo tanto, después de que los fanáticos vieron el juego, básicamente ignoraron el análisis de revisión táctica que siguió. Los ratings llegaron al punto en que terminó el juego. Básicamente una caída similar a un acantilado. Sin embargo, esta vez. Canal de Deportes de Televisión Nacional de Longuo, pero una vez finalizada la transmisión en vivo del juego, los ratings no han disminuido significativamente. Incluso después de un breve chapuzón. Los ratings están empezando a mostrar signos de recuperación. La razón fue un comentario hecho por el comentarista Townway al final del juego. El juego está llegando a su fin. Santiago está a punto de hacer su propia historia en la Bundesliga. Sí, a partir de ahora tenemos un jugador que puede igualar a Germuller. Marcó la increíble cantidad de 42 goles en la Bundesliga. La temporada aún no ha terminado y él incluso tiene la oportunidad de establecer un récord aún mayor. Un jugador así, un jugador que incluso es elogiado como el mejor jugador del mundo, ¿por qué no ha sido convocado por la selección nacional Dragón hasta ahora? ¿Podría ser que Santiago no sea digno de nuestro equipo nacional? Las palabras de Tao Wei. Muchos fanáticos que estaban listos para apagar la televisión, apagar sus teléfonos móviles o computadoras quedaron atónitos. Sí. Antes de esto, poco a poco, todo el mundo ha empezado a aceptar la afirmación de que Santiago ofendió a la FA y no puede entrar en la selección nacional. Pero ahora. Se repiten las viejas palabras de Tao Wei. En un instante, los fanáticos recordaron la razón por la cual Santiago se perdió el equipo nacional. Fundamentalmente. Este es el resultado de la persistente enfermedad del la azar. La combinación de poder e intereses. Dejemos que la selección nacional se convierta en un lugar para que algunas personas obtengan beneficios. Y Santiago se convirtió en uno de los pocos jugadores que se atrevió a romper las reglas tácitas a este respecto. Esta es la razón fundamental por la que en realidad no es aceptado por aquellos países dominados por burocratas. Pero, este es el equipo nacional que representa al país dragón. Esos parásitos que se aferran a la selección para chupar sangre. ¿Cómo puede EDN? ¿Cómo te atreves a aceptar a un jugador como Santiago? Excluir. Saber. Si Santiago es de otro país. No digas lejos. Solo diga en el país de Hans. Como puedes imaginar, Klinsman definitivamente reclutará a Santiago lo antes posible. Y será el núcleo absoluto y la fuerza principal de todo el equipo nacional durante los próximos 15 o 6 años. Un jugador tan talentoso. En cualquier país habrá ese trato. Sin embargo, esos parásitos de la Dragon Football Association. Hacer la vista gorda. La influencia de la televisión nacional de Longwo sigue siendo muy grande. Las palabras de Tao Wei atrajeron con éxito a los fanáticos de todo el reino dragón. Incluso incluyendo la atención de muchas personas que no vieron el juego originalmente. Una gran cantidad de espectadores encendieron la estación de televisión. Audiencia masiva. Siento lo mismo por las palabras de Tao Wei. Comparado con Santiago, todos esos idiotas de la FA deberían morir. ¿Qué carajo, la FA no hace nada exclamación de cierre hasta cuando se van a hacer los muertos? Fanáticos, enojados. La opinión pública explotó. Una vez finalizada la transmisión en vivo, un alto ejecutivo de Longua Televisión estaba ansioso por entrar a la sala de transmisión en vivo. Después de ver a Tao Wei, sacudió la cabeza con una sonrisa irónica. Director Tao, ¿por qué tiene que meterse en esta agua turbia? No sabe nada sobre la FA. 35 Tao Wei es muy respetado e incluso los altos ejecutivos de la estación de radio no tienen mucho que decir. Pero. Después de todo, sus palabras provocaron una gran reacción pública. Long One National Televisión reflexiona y piensa que Tao Wei ha cometido algunos errores. Tao Wei sonrió. No importa, estoy a punto de jubilarme, ¿qué pueden hacer conmigo? Es más, Santiago no puede llegar a la selección nacional, lo cual es absolutamente inaceptable. La pandilla de la fa ha ido demasiado lejos. 35 es debido a esta enorme respuesta pública ahora, si Santiago realmente tiene un problema, estoy seguro de que no diré una palabra más. Tao Wei negó con la cabeza. El ejecutivo de Longo State Televisión sacudió la cabeza con una sonrisa irónica. Hagamos esto por ahora, me preocupa que alguien lo presione. Que venga a verme directamente. Dijo Tao Wei. No tiene nada que temer. Tao Wei realmente no tenía nada que temer. Después de todo, la FANO es un verdadero departamento de poder. ¿Qué pueden hacer? Incluso. Ahora la opinión pública está furiosa. La FA es como una mierda en este momento, esos burócratas que son tan inteligentes como fantasmas no pueden esconderse a tiempo, ¿cómo pueden tomar la iniciativa para provocarlos? En la actual FA, todavía hay algunos significados de que la gente derribará el muro. Después de ver que el comentarista de la estación de televisión nacional de Longo criticaba públicamente a la FA en la televisión, no fue gran cosa. Los medios de comunicación locales. Él también comenzó a moverse. Los primeros en disparar son los numerosos medios online. ¿El mejor pívot del mundo se perdió la selección nacional del Onguo? La razón es tan ridícula. ¿La cara de quién está golpeando Santiago? Za, deja de cubrirte la cara. 42 goles en la Bundesliga no son dignos de la selección nacional del Onguo. ¿Cuál es la selección nacional más fuerte del mundo? La respuesta te sorprende. Santiago brilla en Europa Occidental, la FA hizo tal cosa. Por un momento. Se envió el titular de muchos medios online, muchos artículos. Como una boca grande, comenzaron a abanicarse hacia la cara del azar. Después, medios tradicionales como periódicos y televisión también comenzó a hacer seguimiento. Por un momento, todo el reino dragón comenzó a discutir con entusiasmo. Santiago ha marcado 42 goles en la Bundesliga y la selección nacional no reacciona en absoluto. ¿Será que nuestro país es tan poderoso? El aumento de la opinión pública. Esto ha hecho que mucha gente que no presta atención al fútbol también se dé cuenta de esto. Sí. Es lógico que el desempeño de Santiago al ingresar al equipo nacional sea casi una certeza. Pero ¿por qué no entraste? Oh. Resultó ser el caso a principios de 4, 6, así que siempre. Tuvo un gran impacto al principio, pero la mayor parte todavía estaba en el círculo de fans. Comenzó a difundirse entre el público en general. Bufanda colgante alta de búsqueda caliente. El sitio web oficial de la FA fue destrozado por un gran número de chinos enojados. ¿Qué carajo interrogación de cierre no pueden ustedes hacer algo al respecto? Idiotas de la FA. Por un momento. Bajo una opinión pública turbulenta. No hubo respuesta de la FA. Dentro de la oficina de la fuente del programa. Están Guo Chao y otros representantes chinos de la selección nacional. Un. Responde, ¿por qué debería responder? La fuente del programa se burló. Su lugar nunca se ganó debido a los fanáticos. Mientras el presidente Gou mencionado anteriormente no flaquee, su posición será tan estable como el Monte Tai. ¿Y como lo saben los fans del Reino Dragón? Ahora su objetivo es la FA. La FA simplemente necesita hacerse la muerta. De todos modos. Mientras la opinión pública no llegara al presidente Gou, no sería gran cosa. Solo necesita ser insensible mayoría, sacrifica algunos peones. La mirada de Chen Xuan se volvió hacia Guo Chao. La espalda de Guo Chao está fría, soldados abandonados para proteger el coche, él es el pequeño peón. Y para Santiago. Aunque suele ponerse el pañuelo para ver la situación doméstica. Por supuesto, ahora también conoce el ajetreo y el bullicio del país. Pero... A él tampoco le importaba mucho. De todos modos. Simplemente tomó una decisión. Con su situación actual en el fútbol. A menos que el equipo nacional pueda expulsar a todos Guro Chao y otras personas. Reestructurar completamente la ZAD. De lo contrario, no volverá a la selección. ¿Volver para qué? ¿Enojado? Por no mencionar. También le preocupa que alguien de la selección nacional tenga un pie negro. Ese Zanao le puso un pie negro la última vez. ¿Los resultados de ello? Zanao en realidad pasó de ser un jugador marginal a la fuerza principal del equipo. Esto muestra que descripción en la selección nacional. Fue el grupo de Hugo Chao quien tuvo la última palabra. En tales circunstancias, busca abusos cuando regrese a la selección. Por lo tanto, al ver que no hubo respuesta de la fa, Santiago hizo un puchero, arrojó el teléfono sobre la cabecera de la cama y se quedó dormido. Siguiente juego, para Santiago, para Dortmund, es la clave. Trigésima segunda jornada de liga. El equipo está en casa ante el Offenheim mientras este juego tenga 3 puntos. Dortmund arus tiene 2 rondas de ventaja para ganar el título de liga. Offenheim no es fácil de jugar. Este equipo estuvo en las ligas inferiores hace unos años. Incluso el nombre de equipo Offenheim es simplemente un pequeño pueblo con solo 3000 habitantes. La ciudad donde se encuentra, Shin 31 Shein, es también una pequeña ciudad poco conocida en Hans. En Offenheim hay una estación de tren, pero por allí pasan trenes solo de líneas antiguas y rurales. Este pequeño pueblo tiene solo más de 3.000 habitantes. La casa original del equipo, Otefiel, tiene más de 6,300 asientos y siempre está lleno cuando comienza el juego. Es un equipo que surgió de un lugar tan pequeño. De hecho, el Offenheim ganó el campeonato de mitad de temporada la temporada pasada, aunque finalmente sucumbió ante el Wolfsburgo y no pudo ganar el campeonato. Pero eso ya es un milagro suficiente. ¿Por qué? Este equipo estuvo en la Bundesliga hace cuatro años. Durante tres años consecutivos. Completó el triple salto. En la primera temporada tras ascender a la Bundesliga, llegó a estar entre los cuatro primeros. Este equipo vivió la temporada pasada un torbellino azul en la Bundesliga. Su entrenador en jefe, Rangnick. También se le puede llamar un representante de las tácticas del fútbol moderno. Dirigido por Rangnick. La forma en que juega este equipo es el toque personal de Rangnick. Abogan por una alta presión y un ritmo de juego de alta intensidad. Desde este punto de vista. Similar al Dortmund con Klopp. De hecho. Rangnick fue el precursor de la escuela teórica de Hans. Muchos de los entrenadores en jefe de Hans Country han sido influenciados por la filosofía táctica de Rangnick. Eso incluye a Klopp. En Offenheim. Este es un equipo sin grandes nombres. El salario anual del equipo es de solo 17 millones de euros al año. La estrella más grande del equipo sigue siendo Ibisevic, y su valor estimado en la transferencia alemana es inferior a 10 millones. Ese es un equipo así. Pero puede mantener una fuerte competitividad en la Bundesliga. Incluso hubo posibilidades de ganar el título la temporada pasada. Un milagro. Antes de que comience el juego. Los periodistas nacionales de Hans comenzaron a entrevistar frecuentemente a ambas partes. Este juego ha llamado mucho la atención. Después de todo, se trata de la carrera por el campeonato. Haremos todo lo posible para ganar en casa y ganar el campeonato para el equipo esta temporada. El capitán del equipo Kevin finalmente volvió a entrenar. Pero. Ha estado fuera de batalla durante mucho tiempo y le es imposible aparecer en este juego. No pensamos en nada más, solo pensamos en ganar. Klopp dijo a los medios. Sí. Creo que Santiago es ahora el jugador número uno de la Bundesliga. Durante las entrevistas, el delantero senegalés de Lofenheim, Dembaba, tenía grandes dientes blancos en su rostro moreno. He visto casi todos sus partidos y no lo oculto en absoluto. Soy un fan suyo. Dijo Dembaba seriamente. Sin embargo, eso no significa que no daremos lo mejor de nosotros en este juego. Dembaba mira a la cámara. Santiago, haré que me recuerdes, soy Dembaba. 55. ¿En cuanto a cómo recordar? Naturalmente, fue durante el juego que dejó una profunda impresión en el ídolo de su corazón. Los periodistas no esperaban que Santiago, un joven jugador de menos de 18 años, tuviera un fanático en la Bundesliga. Frente y debería ser un fanboy. Den Baba tiene 24 años. No queremos que el Dortmund nos pise el hombro y gane. Dijo el jugador más importante del Offenheim, Ibisevic. Esta es también la voz de todo el equipo del Offenheim. Sí, tienen superestrellas como Santiago, lo que hace que el juego sea más difícil para nosotros. Frente a la cámara, Ramnik, el entrenador en jefe de Offenheim, se empujó las gafas de montura negra y dijo. Como representante de los entrenadores de la academia. Ramnik tiene un temperamento algo refinado. No parece el entrenador de un club de fútbol. Más bien, es un erudito. U, uh, de hecho, en el país de Hans, Ramnik tiene el apodo de profesor. Aunque los fanáticos de longwood escuchan este apodo, es muy probable que no sea Rangnick. Pero el técnico del Arsenal, Arsene Wenger. No nos centraremos en la carrera por el título, lo que queremos es seguir mejorando nuestra clasificación una vez finalizada la temporada. El Ofenheim ocupa ahora el séptimo lugar en la liga. Aunque ha bajado mucho respecto a la temporada pasada. Pero esto es para un equipo pequeño, sin jugadores de renombre y con un presupuesto salarial que no supera los 20 millones de euros durante todo el año. Este ya es un resultado bastante bueno. Incluso para los aficionados del Offenheim. Quédate en la Bundesliga. Ellos estaban muy felices. Según reglas. Al mismo tiempo se dio el pistoletazo de salida a la última jornada de la Bundesliga. Y la trigésima primera jornada de Liga. Pero no en las filas del balón al mismo tiempo. Así que siempre. La liga ha comenzado una tras otra. El Bayern de Múnich comenzó un día antes. Vencieron al Frankfurt por 7-0 en casa. Pero, no importa si vencieron al Frankfurt 100-0. El Bayern de Múnich tiene ahora pocas posibilidades de ganar el título. La única posibilidad que quieren de ganar el campeonato es que el Bayern de Múnich consiga 9 puntos en las próximas tres jornadas de liga. Y el Dortmund solo puede conseguir dos puntos como máximo. Si el Dortmund consigue solo dos puntos, la temporada terminará con el mismo total. El Bayern de Múnich puede ganar el campeonato por diferencia de goles. Por supuesto, si el Dortmund consigue solo un punto, o simplemente pierde los tres partidos, no cuenta como diferencia de goles. El Bayern de Múnich superó directamente el total de puntos. Por tanto, el Dortmund debe sumar los tres puntos en estas tres jornadas de liga para asegurarse el campeonato. Aunque los aficionados y jugadores del Bayern de Múnich lo saben. Las probabilidades de que el Dortmund pierda 7 puntos en las últimas 3 jornadas son bajas. 18. ¿Quién no puede esperarlo? En el campo de fútbol, no es imposible que un equipo pierda repentinamente 3 partidos seguidos. Y el Dortmund contra el Offenheim. Eran las 9 y media del día después del partido contra el Bayern de Múnich. Convertido al tiempo del Reino Largo, el partido empezó a las 3 de la madrugada. Si los pobres fanáticos del hongo quieren ver este juego, solo pueden quedarse despiertos toda la noche o levantarse de la cama con dificultad. Pero, para mostrar apoyo a Santiago no importa lo difícil que sea. Levántate también. Porque esta es la primera vez que un jugador del Reino Dragón tiene la oportunidad de ganar el campeonato de liga en un campo de este nivel de las cinco ligas principales. Si este partido gana el Dortmund, entonces. Santiago se convertirá en el primer jugador de Dragon Country en la historia en levantar el trofeo del campeonato de liga en las cinco ligas principales. Esto es para Dragon Football. Significativo. Por lo tanto, no sé cuántos fans empezaron a prepararse con dos o tres días de antelación. Los fanáticos de Longwood solo necesitan levantarse temprano para ver el partido. Y en Dortmund. Los fanáticos acérrimos del Dortmund ya han formado un tándem. Varias organizaciones de fanáticos acérrimos comenzaron a discutir el diseño del enorme cartel en el lugar del juego 373. Creo que debería haber una foto grupal de espaldas de los jugadores, después de todo, han pasado 8 años antes de que volvamos a ganar el título. Sugirió la mayor organización de aficionados del Dortmund, Weill, jefe del Ciclón Amarillo. Los jefes de la organización de aficionados del Dortmund que vinieron aquí asintieron. Aman demasiado a este equipo de Dortmund. Joven. Vitalidad. Vibrante. Entonces, ¿quién es el protagonista? Alguien preguntó. Es más. Por supuesto que es Santiago. Dijo Weigel. Todos asintieron. La ubicación en el cartel del equipo. Describe el estado de un jugador en el equipo. Santiago lleva menos de un año en Dortmund. Pero. Es la primera estrella bien merecida del Dortmund. Se acerca la hora del juego. Tres horas antes del partido. Toda la ciudad de Dortmund empezó a amotinarse. Cada hogar cuelga a la bandera de Dortmund en la ventana. El ayuntamiento de Dortmund planificó el recorrido de la carroza tras ganar el campeonato. En esta línea. Todo. Todos son banderines diseñados en el tono de la camiseta amarilla y negra del Dortmund. Toda la ciudad de Dortmund. Todo teñido del color de la camiseta del Dortmund. Dos horas antes del partido. El personal de la Federación Nacional de Fútbol Hans escoltó el plato de ensalada del campeón de la Bundesliga hasta el Westfalenstadion. Al mismo tiempo, en la base de entrenamiento de Dortmund, los jugadores están reunidos. También se han introducido en el coche diversas sustancias de carreras. Activar. Klopp miró a sus jugadores y dijo. Los jugadores respiraron profundamente. Ponerse en línea. Santiago llevaba una mochila y unos auriculares. Sube al coche por la puerta principal. Cuando el autobús arrancó lentamente, salió por la puerta de la base. Entre los vítores de los aficionados abarrotados a lo largo del camino. Hacia el Westfalenstadion. Allá. Escenario. Ya está configurado. En los aplausos de los aficionados. El autobús del equipo entró lentamente en el Westfalenstadion. Al mismo tiempo. En el área de medios no muy lejos. Había una larga fila de furgonetas en directo de medios de todo el mundo. También incluye autos en vivo de la Televisión Nacional de Longuo. Sí. Este partido. La Televisión Nacional de Longuo envió directamente un equipo de comentarios y transmisión en vivo al lugar. Teniendo en cuenta que Tao Wei, que se ha encargado de explicar la Bundesliga, es mayor. Entonces esta vez vine al equipo de comentaristas de Hans Country. Fue dirigido por e Wei y Duan Xuan, y los comentaristas fueron Xu Yan y Gong Lei. El socio de este equipo de comentaristas debe considerarse la columna vertebral de todo el canal deportivo de televisión nacional. Al fin y al cabo, antes la televisión nacional solo enviaba comentaristas in situ en eventos como la final de la Liga de Campeones y el Mundial. Y ahora. Es solo un partido de la Bundesliga. La televisión estatal envió directamente un equipo de comentaristas al lugar. Esto solo se nota. El nivel de atención hacia Santiago en Dragon Country. ¿Por qué? Solo hay una razón para Santiago. Por eso la cadena de televisión nacional hace tanta fanfarría. Amigos del público. Ahora tengo que usar una voz casi rugiente para hacer salir mi voz. Delante de la lente. Duan Xuan gritó en voz alta. Él debe ser así. ¿Por qué? El sonido de los aficionados en el lugar sacudió el suelo alrededor del estadio como si hubiera ocurrido un pequeño terremoto. Justo ahora el autobús del Dortmund ha entrado en el estadio. Este es un juego sobre el campeonato. Las noticias antes del juego muestran que se puede decir que Dortmund está lleno ahora, sin ningún problema de lesiones, incluso su antiguo capitán le ha regresado de una lesión. 99. Se puede decir que el Dortmund ahora puede jugar este partido de campeonato con la alineación más completa. La voz de Duan Shuan aún no ha bajado. Fue el objetivo de los aficionados del Dortmund que lo rodeaban. ¿Eres de la estación de televisión del País Dragón? Alguien preguntó en voz alta. Después de obtener una respuesta afirmativa, un gran número de aficionados del Dortmund se acercaron a la cámara, cantando y agitando banderas. Oh, oh, oh. bienvenidos al reino ansi, amigos del reino dragón. Ustedes son compatriotas de Santiago y nuestros amigos en Dortmund. Vamos Santiago. Larga vida. Larga vida a Santiago. Por un momento, el informe de Duan Xuan no pudo continuar, pero este es el mejor informe. Ante la lente. Estos fanáticos del Dortmund están mostrando su amor por Santiago. Me encanta la casa y Wu. Son para el reino dragón. También hay un cierto grado de buena voluntad. El llamado estilo no está dividido. Un excelente jugador. ¿Cuántas miradas amigas puedes traer a tu país? Se puede considerar que los fanáticos de Dongwu frente a la cámara lo vieron. Espera a que los fanáticos se vayan. Aunque Duan Shuan estaba muy avergonzado. Los peinados bien arreglados se vuelven desordenados. El traje que había sido meticuloso acerca de la verdad también se arrugó. Pero. En su cara. Pero con una sonrisa. Los aficionados del Dortmund les dieron la más cálida bienvenida desde el país Dragón. Ha comentado en directo la final de la Liga de Campeones durante varias temporadas. También comentó sobre el terreno los partidos del Mundial y de la Copa de Europa. Pero. Como hoy mucha atención y cálida bienvenida por parte de los fans. Sigue siendo la primera vez. Todos pueden ver el entusiasmo de los fanáticos del país Hans. Está bien, sin más preámbulos, vamos al estadio. Dijo Duan Xuan en voz alta. Después de la afición este retraso. Solo pueden finalizar la transmisión en vivo rápidamente. Ir al comentario del estadio. Después de ingresar al comentario. Tanto Duan Xuan como Ewei estaban horrorizados. Han estado en muchos cursos europeos famosos. Sin embargo, Westfalenstadion en este momento. Pero les hizo sentir un impulso sofocante. Innumerables fanáticos comenzaron a cantar en voz alta incluso antes de que comenzara el juego. En este momento, jugadores de ambos bandos aparecieron en la cancha para calentar. Desde las gradas se coreó el nombre de cada jugador. Antes de este partido teníamos siete puntos de ventaja sobre el Bayern de Múnich y creo que todos sabéis lo que eso significa. En el vestuario, Klopp miró a los jugadores que acababan de regresar del calentamiento y dijo... Eso significa que ganamos este juego para ganar el campeonato. 99. Cuando los jugadores escucharon las palabras, sus rostros mostraron emoción. Jugó durante casi una temporada y finalmente terminó la temporada con el campeonato. Qué cosa tan emocionante es esto. Sin embargo, creo que también sabes que es muy difícil lidiar con los oponentes en este juego de hoy. Sí, bastante difícil de manejar. Porque el Offenheim es el tipo de equipo que enfatiza el todo. Tal equipo. Puede que no sea muy agudo al atacar. Porque carecen de jugadores estrella clave, falta de estrellas que puedan aprovechar con firmeza la oportunidad de tomar una decisión final. Pero... En defensa. No son mucho más débiles que esos grandes equipos. La ofensiva requiere un destello de inspiración por parte de un jugador estrella. Y defensa. Confiar en la integridad y la disciplina. Exactamente. En eso destaca el Offenheim. Y para el Offenheim. Tampoco carecen de deseos. También compiten por la clasificación para la Europa League esta temporada. Capaz de participar en la guerra europea. Mejor que nada, ¿verdad? Por lo tanto. En casa contra el Offenheim. No fue una tarea fácil para el Dortmund. Afortunadamente, nuestro destino todavía está en nuestras manos y no tenemos que mirar las caras de otros equipos. 35. No tenemos que calcular los puntajes de otras personas, todos solo necesitan recordar una cosa. Solo tenemos que concentrarnos en jugar bien este juego. Esta es la final final. Esta temporada encabezamos la lista y ganamos el campeonato de mitad de temporada, pero fuimos superados. Sin embargo, al final recuperamos la primera posición y lo demostramos partido tras partido a todos. Un poco más. Nosotros, Dortmund, somos el mejor equipo de la Bundesliga. Están jugando en casa, así que esa es su ventaja. El vestuario del equipo visitante. La voz de Ramnik parecía tranquila. Sin embargo, en mi opinión, no necesariamente. Porque tienen la presión de ganar, tienen la presión de los aficionados locales y griega. Son jóvenes y no han estado en esta situación, dijo Ramnik. Y esta es nuestra oportunidad. Entonces, nuestro eje principal en este juego es paciencia. Sí, espere pacientemente nuestra oportunidad. Bajo la presión de los aficionados locales, si no pueden marcar durante mucho tiempo, entonces deben ser los jugadores del Dortmund los que están bajo más presión. En ese momento, estarán impacientes y su estado de ánimo fluctuará. Roto. Ramni de repente golpeó y golpeó la palma de su otra mano. Y esta vez, es la oportunidad que debemos esperar. 35. Mátanos. 35. Vamos. Offenheim. Santiago está parado en la fila del túnel. Él es el centro de todo. Todos los jugadores del Offenheim no pudieron evitar mirar a Santiago. La actuación de Santiago esta temporada ha sido fenomenal. 42 goles en liga. Solo piensa en ello. Los jugadores del Offenheim temblaban. Tal jugador. Una estrella tan grande. Imposible estar en la plantilla del Offenheim. Después de todo, son un equipo de pueblo. Dembaba y e Visevic también se volvieron para mirar a Santiago. Después de que los dos se miraron, ambos vieron el significado de competencia en sus ojos. Santiago es ahora el jugador estrella de toda la Bundesliga. Entonces, después de cada juego, hay muchos jugadores persiguiendo los que quieren intercambiar camisetas con Santiago. Lo mismo ocurre con el Offenheim. Pero. Cada uno es consciente de su antigüedad. Solo podrán participar los jugadores con las cartas más altas. Así que siempre. Ibiseviki y Denkbaba son los dos primeros del equipo. Naturalmente, ganó la clasificación de. Offenheim y Santiago intercambiaron camisetas después del partido. Pero. Ambos quieren intercambiar camisetas con Santiago en este caso. Entonces es solo un enfrentamiento. Las dos partes estuvieron de acuerdo. ¿Quién puede anotar en el juego? Quien tenga derecho a intercambiar camisetas con Santiago. Ramning no se detuvo al saber lo que estaban pensando los jugadores. Después de todo, hasta donde él sabía, en Offenheim, incluso muchos jugadores de muchos equipos de la Bundesliga admiran e incluso adoran a Santiago. Todos están aquí para jugar al fútbol y este plato de arroz estos jugadores saben muy bien lo duras que son las creaciones de Santiago y lo duras que son las pelotas que patea. Bueno, Zhao, bueno, incluso. Saben mejor que los fans lo poderoso que es Santiago. Por supuesto, este tipo de amor por cierto jugador del otro lado. No afectará el desempeño de los jugadores en el campo. Ningún jugador perderá intencionalmente por esto. Incluso, debido a la apariencia de los ídolos, están ansiosos por mostrar su fuerza, para tener un espíritu de lucha más fuerte. Por ejemplo, ahora Dembaba. Hasta donde Ramnik sabe. Dembaba se ha declarado durante mucho tiempo fanático de Santiago. Esta vez existe la posibilidad de competir con Santiago. Como fan de Dembaba, ¿cómo no va a rendir duro? El estado de los jugadores. Ramnik no estaba preocupado en absoluto. Lo que le preocupa es el estado de Santiago, si Santiago está en pleno apogeo. Se puede decir que los preparativos de los Feneig son más rigurosos. También es difícil evitar perder el balón. ¡Qué superestrella! Es la capacidad de cambiar el juego por tu cuenta. Cuando los jugadores de ambos lados salen del túnel de jugadores. Todo el mundo lo ve. En la grada opuesta. El enorme tifo lentamente salió a la luz. Esa es la espalda de todos los jugadores del primer equipo del Dortmund con sus camisetas. En más central, dice un 10 enorme y llamativo. La vista trasera de la camiseta número 10, como si hubiera una luz, llamó la atención de todos. Vamos. Enorme tifo en la tribuna sur del Westfalenstadion. La afición ha reunido en este cartel las espaldas de todos los jugadores del primer equipo esta temporada. El más llamativo entre ellos es Santiago, que acaba de llegar al primer equipo procedente de la academia esta temporada. Con la voz del narrador. En la pantalla del televisor. La lente sigue avanzando. Finalmente. Concéntrate en la espalda del jugador número 10. Smith, comentarista de Hans National Sports 1, dijo emocionado. Sí. Este joven jugador de Dragon Country es el mayor contribuyente al campeonato de Dortmund de esta temporada. 42 goles en liga, el 80% de los goles en liga del Dortmund esta temporada. Solo. Llevar al Dortmund a donde está ahora. Sí. Ahora el Dortmund está a solo 3 puntos del campeonato. Gana esta victoria en casa. El Dortmund volverá a ganar la Bundesliga después de 7 años. Con palabras de Schmitz. Los jugadores de ambos lados entraron desde el túnel de jugadores. En las gradas. Los fanáticos comenzaron a vitorear. Eway, el narrador de la televisión nacional de Longuo, agarró los auriculares y rugió. Tenía que hacer esto, de lo contrario, la audiencia frente al televisor no podría escuchar lo que estaba diciendo en absoluto. Los jugadores están dentro. El juego está por comenzar. Años Santiago. Los fanáticos coreaban el nombre de Santiago, él es el héroe de Dortmund esta temporada. 99 La clave para que el Dortmund pueda ganar este partido sigue siendo él. Acompañado por la voz de Eway. En la pantalla del televisor, un primer plano de Santiago apareció perfecto. Todo el mundo sabe. Solo un partido de Dortmund. Debe ser inseparable de la atención a Santiago. La actuación de Santiago es un barómetro para el Dortmund. En la pantalla del televisor. Los cantos eran fuertes en las gradas. Muchos aficionados del Dortmund sostuvieron el modelo 373 del plato de ensalada de la Bundesliga. Antes del inicio de la temporada. ¿Quién se atreve a imaginar? ¿Será el Dortmund campeón esta temporada? También aparecieron en el campo los entrenadores de ambos equipos. Como entrenador en jefe del equipo local, Klopp tomó la iniciativa de caminar frente a Rangnick. Los entrenadores de ambos equipos se dieron la mano antes del partido. Esta ya es la regla establecida. Felicitaciones, Jurgen, pero, no dejaremos que consigas puntos fácilmente. Rangnick dijo con una sonrisa. No importa. Klopp sonrió. Hemos ganado el campeonato esta temporada. Luego de una pequeña charla entre los entrenadores de ambos bandos. Cada uno de ellos se sentó en el banquillo del entrenador. Ramney tomó asiento. Involuntariamente, sus ojos se posaron en el círculo central y pisó el balón sobre el cuerpo de Santiago bajo sus pies. El Dortmund tomará la delantera en este partido. Como pivot titular de este juego, Santiago también está listo para comenzar. Ramney respiró hondo. Ya es un entrenador con mucha experiencia en el ámbito del fútbol. Pero... Como Santiago. Tan fuerte a la edad de 17 años. Realmente, inaudito. 17, ¿qué significa eso? Significa que todavía tiene una posibilidad muy, muy grande en el futuro. Cuando tenga 25 años, ¿qué tan poderoso será? Ramnick no se atrevía a imaginarlo. Un jugador así. Destinado, será el foco de todo el fútbol. Incluso. Quedará en la historia del fútbol mundial. Deja un trazo fuerte propio. Ramnik incluso tiene un sentimiento en el corazón: este campeón de la Bundesliga será el punto de partida de la brillante carrera del adolescente. Si dices, Bet. Offenheim se quedó sin palabras. En el futuro, el Offenheim aparecerá muchas veces en la historia del niño. No, no puedes perder. Pensó Ramnik. Amigos, espectadores, bienvenidos a la jornada 32 de la Bundesliga esta temporada, Dortmund vs. Hoffenheim en casa. Este partido será la máxima prioridad de toda la Bundesliga. En este momento, el plato de ensalada del campeonato de la Bundesliga está colocado en el túnel de jugadores del estadio. Una vez que el Dortmund gane el partido, la ceremonia de premiación tendrá lugar directamente en el Westfalenstadion. Canal de Deportes de Televisión Nacional de Longo. Sonó la voz de Wei. Inmediatamente después, Duan Shuan lo recogió. El comentario de dos personas es lo que puede formar un sentido del ritmo tan estricto. Puedes sentir la tensión del juego. Ahora echemos un vistazo a las plantillas iniciales de los jugadores de ambos lados, con la voz de Duan Shuan cayendo. Bip. Sonó un silbido claro. Empezar juego. Múnich. Banda Al y su esposa salieron de la casa. Ya había hecho planes para no ver este partido. Porque Banda Gaal lo sabe. La posibilidad de que el Bayern de Munich gane el campeonato ya es muy pequeña. Pero no ver. En realidad no tiene mucho impacto. ¿Cómo pueden suceder tantos milagros en este mundo? Pero cuando todo llegó a su fin, incluso Van Gaal, el antiguo entrenador, parecía un poco perdido. ¿Y sí? Ten cuidado. Su esposa lo tiró en medio del circuito para evitar que Van Gaal pisara directamente el macizo de flores frente a él. Van Daal quedó atónito por un momento, luego sonrió torpemente y cayó en su propio mundo, caminando hacia adelante con la espalda de su esposa. Resultado. Lo encontró cuando volvió a sentarse. Resultó que regresó a casa. Si quieres verlo, véalo. 35. El control remoto, ponlo en tu mano. Bandaal quedó atónito. Encendió la televisión, la voz del comentarista sonó de repente. Santiago. Santiago tiene el balón, en el campo. Santiago recibió un centro de goche desde la banda por el medio. No paró, tribló el balón hacia adelante. Ver esta escena. Casi todos los aficionados del Dortmund aplaudieron. Cuando Santiago es como un superdeportivo y comienza a devolverse loco. Los aficionados del Dortmund lo saben. Oponente, en un gran problema. Santiago impulsa el balón hacia adelante y es rápido. ¿Qué decisiones tomará? 5. Ahora mismo. La voz algo apagada del narrador Ben se elevó de repente. Descubrimiento. ¡Oh! oh, oh. Hermoso. Ha sido hermoso. El mediocampista del Offenheim, Weiss, no reaccionó en absoluto. La frecuencia de Santiago es demasiado rápida. El fútbol parece ser una extensión de sus manos y pies. Bajo el movimiento de alta velocidad, puede hacer lo que quiera con el balón. Es el elfo en el campo. En la pantalla del televisor. Incluso si he visto las extraordinarias escenas de Santiago en innumerables ocasiones. Pero en este momento. Van Gaal todavía temblaba en su corazón. Santiago es solo un simple cambio de ritmo. Que el centrocampista del Offenheim, Weiss, casi pierda su centro de gravedad. ¿Qué es esto? Es impresionante. Sí. Santiago ya tiene su aura en la cancha. Normalmente. Weiss es un centrocampista que puede jugar en la Bundesliga e incluso ser la fuerza principal. No abandonaría su concentración tan fácilmente. Pero. Cuando se enfrentó a Santiago. Él estaba nervioso. Estaba aterrorizado. Incluso todo el cuerpo está rígido. Este es el miedo de Santiago. Este es el miedo de un jugador que batió el récord goleador de Germoller. Van Gaal incluso levantó el culo de su asiento. Tuvo una corazonada. Este juego podría llevar a una escena bastante loca. Y esta loca escena, quizás a partir de ahora. Ramnick se levantó abruptamente de su asiento. Ya no podía estar tranquilo. Cuando vi a Santiago abrirse paso y driblar el balón hacia adelante, sintió que algo andaba mal. Un mal presentimiento surgió en mi corazón. Será que las pupilas de Ramnick se encogieron? Llamar. 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 El viento pasó rápidamente por mis oídos. Santiago corrió hacia adelante con el balón. Pronto. Simplemente llega a la frontera del área restringida. Adelante y détenlo. Estoy arrastrando y protegiendo. Bloquea la ruta de su disparo. Por un momento. Los jugadores del Offenheim en el campo lucharon y retrocedieron, como si se enfrentaran a un gran enemigo. Acaban de hacer una división del trabajo. La mirada de Santiago. Ya estaba mirando la portería frente a él. Antes de la meta. Son los jugadores del Ofenay, densamente poblados. Estos. Todos son obstáculos que impiden que Santiago envíe el balón a la portería. Santiago entrecerró los ojos. Se tomó una decisión en el momento decisivo: pasar el balón. Descubrimiento. No. Vi. Di. Bastante, disparar. Santiago de repente levantó el pie. No es como un tiro normal de larga distancia, el cuerpo está tenso y el muslo impulsa a la pantorrilla de bolear. Bastante, los músculos de la pantorrilla están tensos y poderosos. Esta es la forma de patear una bola de hojas. Ahora eso, este juego de pies se puede utilizar para tiros libres desde una posición fija. Entonces, no hay ninguna razón por la que no pueda usarse en otros escenarios. Los ojos de Santiago se dirigieron a la cima de los jugadores del Offenheim. Desde allí. Es un camino hacia la meta del Offenheim. Es un camino hacia la victoria. Un camino hacia un campeonato. Auge. El fútbol despega. Llamar. Santiago dribla hacia adelante. El área de Ofenheim ahora está llena de gente. No es muy fácil de manejar. Tal vez debería correr la voz. En el comentario. Ewei, Duan Xuan, Xu y Gon Lei estaban discutiendo entre ellos. El sonido también se transmite a miles de hogares a través de la televisión. Todos los fans también lo esperan con ansias. Este mago de la corte, ¿qué tipo de magia usará en este momento? Disparar. Ahora mismo. Cuando vi la acción de Santiago. Todos los narradores. Admirador. Todos quedaron atónitos. Tiro de ola. No. Cuando la pantalla del televisor, cuando la pelota de fútbol vuela por los aires. A los ojos de la gente. Ya tuve una corazonada. Los aficionados del Dortmund han abandonado sus asientos. Los aficionados del Hoffenheim tienen la cabeza entre las manos. Cepillar. El próximo segundo. Después de volar a un punto alto. Cayó en picado. Como un meteoro que cae. Auge. Auge. En el momento en que el meteorito que caía golpeó la red. Detrás de la portería. Un amarillo negro saltó. Hurra. 9. Los fanáticos corearon. En este momento. En toda la tribuna sur, el enorme cartel no ha sido retirado a tiempo abajo. Este es el bombardeo del Dortmund. Después de patear la portería, Santiago tuvo una corazonada en su corazón. Esta pelota, entiendo. Es una corazonada como tirador. Muchos jugadores sienten lo mismo. Después se dispara una patada. Puedes sentir la calidad de tu disparo. Santiago también. La pantorrilla está completamente ejercida. El punto de golpe es preciso. La velocidad del balón de fútbol es perfecta en el momento del pie. Está todo explicado. La calidad de esta toma es muy alta. En realidad. El momento siguiente. Santiago miró hacia arriba y vio el balón de fútbol caer en picado después de alcanzar el punto más alto. Como un misil. Caído del cielo. Tengo la pelota. Santiago ni siquiera miró la posición del portero. Una toma de tan alta calidad. Si puede ser salvado por el portero. Eso Santiago también lo reconoció. Giró de vuelta. Corriendo hacia la grada sur. Mientras corría, recordé los vítores como la erupción de un volcán. Boca arriba, saltar. Arrodillarse. Mientras Santiago se deslizaba sobre el césped. Detrás de él. Varios jugadores del Dortmund entraron corriendo. Con sorpresa en el rostro, mirada increíble. Pero al mismo tiempo. Más aún, es éxtasis. Siguiente segundo. Schein. Groskreuz. Schmelzer, un jugador de Bumblebee, lo siguió y se arrodilló. Agitando puños y rugiendo en las gradas. La atmósfera de todo el estadio ha llegado a su punto máximo en este momento. Klopp se quedó desconcertado por un momento. Siguiente segundo. Su expresión se volvió sombría. Auge. 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 Tres golpes seguidos. La celebración de pelea a puñetazos característica del rock coach ahora se está llevando a cabo. Al mismo tiempo. Detrás. Los entrenadores del Dortmund en el banquillo y los jugadores en el banquillo llevan mucho tiempo en mal estado. Cuando todos agarran a alguien que está a su lado, se abrazan fuertemente. Todo el mundo lo sabe demasiado bien. Lo que significa esta pelota. Todo el mundo también lo sabe. ¿Qué significa el momento de este gol? El Dortmund, que juega en casa, se adelantó al abrir la situación. Esta vez, dejemos que los jugadores del Dortmund, que antes todavía estaban nerviosos, se calmen. Esta pelota, que los jugadores del Dortmund tengan confianza. Puede decirse este balón para que los jugadores ya no tengan una carga psicológica. Es decir, el Dortmund, que jugaba en casa, se volvió normal por el golpe de un balón. Ramnik extendió las manos. Quiero decir algo. Pero al final no se pudo decir nada. ¿Está mal la estrategia defensiva de su jugador? Absolutamente no. El ángulo de largo alcance está bloqueado. Algunas personas están listas para arrebatar, otras retrasan la defensa y se abren paso. Puede decirse. Frente a Santiago. Es un muro de hierro. Mientras dude un poco o piense, entonces inmediatamente estará sitiado. Verdadero. Santiago tuvo una operación aterradora en la que estuvo rodeado de gente y pudo escapar. Pero Ramnik es un entrenador muy cuerdo. Él es muy claro. La razón por la cual tal operación será elogiada en innumerables ocasiones. Esto se debe a que la tasa de éxito de esta operación es demasiado baja. Incluso con la fuerza de Santiago. Quiero reproducir la dificultad de una operación así. También difícil. De lo contrario. Santiago no es jugador de fútbol. Pero Dios. Sin embargo, esta vez. Santiago aprovechó la fugaz oportunidad. Con el juego de pies de la bola elevadora, realizó un tiro lejano impactante. El balón pasa por encima de la cabeza del defensor y comienza a caer. Se metió en la esquina de la portería. Ramnik abrió la boca. Él, no puedo culpar a nadie. Y ahora no es el momento de culpar. Esta patada de Santiago. Destrozó por completo todos los despliegues previos al partido de Ramnik. El juego comienza ahora, y falta menos de un minuto, Ofenheim, ¿qué debo hacer? Palmadita. Banda Al apagó la televisión. En mi mente, la apariencia de Santiago cuando dispara a portería sigue parpadeando. Cuanto más piensas, cuanto más indefensos. El Bayern de Múnich esta temporada no perdió tanto ante el Dortmund. En lugar de perder ante Santiago. Si no Santiago. El Dortmund simplemente no puede tener la fuerza para competir por el título sino Santiago. El Bayern de Múnich debería poder celebrar ahora el título de liga. Incluso existía la posibilidad de aspirar al triplete. El Bayern venció al Manchester United por 3-2 en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones. Y el Bayern de Múnich también llegó a la final de la Copa Hans. La Liga de Campeones tiene grandes posibilidades de llegar a la final. De este modo. Al Bayern de Múnich le quedan al menos dos títulos por los que luchar. Debería decir. Esta temporada. El Bayern de Munich de Van Gaal no es un fracaso. ¿Por qué? Han demostrado una fuerte competitividad en los tres frentes. Solo diga, Van Gaal negó con la cabeza. Si le das un Santiago. Esta temporada, la triple corona puede estar en la mano. Y ahora. Él también lo sabía. Santiago está en buena forma en este juego. En este caso. Las probabilidades de una remontada en el Offenheim son casi nulas. Ah. 55. Además de que el narrador grite así. Ya no sé qué decir. Antes del juego. Entre los guiones que han sido adivinados por innumerables personas. No existe absolutamente ningún conjunto así ahora. Santiago. Ewey gritó en voz alta. 43. 43 gol. Santiago marcó su gol número 43 en la liga de la temporada. Es increíble. 43. Santiago continúa ampliando su récord en la Bundesliga. 35. Hermoso. Hermoso. Gol perfecto. Wow. Este es un disparo de largo alcance trascendental, una ola mundial! Exclamación de cierre, exclamación de cierre, mientras los narradores hablaban. Santiago ya se había levantado del suelo. Una cabellera negra revoloteaba con sus movimientos. Actuar arbitrariamente. Surgimiento juvenil. No tener miedo. Echemos un vistazo a la repetición del gol de Santiago hace un momento. Pasó al mediocampista defensivo del Offenheim y pateó el gol sin previo aviso desde el frente del área penal. Es hermoso. Ahora, el tiro de larga distancia de Santiago se ha convertido en su importante arma anotadora. Es lógico que Offenheim deba tener mucho cuidado para protegerse contra él, pero este tiro, realmente no se puede proteger. Dijo con emoción Gonully, el rey del baile taitiano que una vez ganó el título del Globo de Oro. Santiago usó el balón elevado para patear el balón. El balón primero se elevó rápidamente y luego cayó bruscamente, evitando la defensa de los en el frente del área penal y alcanzando un ángulo muy complicado. Portero, no hay forma de defender un balón así. 35 dijo Gonley con emoción. Es tan hermoso. Shuyan agregó a un lado. Justo la primera vez después de que Santiago anotara. Oficial de la Bundesliga. Publique los carteles prefabricados en las redes sociales. Entre los carteles. La foto de la toma de Santiago ha sido procesada artísticamente. Al mismo tiempo. Un gran número tomó protagonismo en el cartel. 43. Debajo de los números. Es una línea de letra pequeña. Un nuevo récord de goleadores en una sola temporada de la Bundesliga. Para la Bundesliga. También están ansiosos por promover los mercados extranjeros. Después de todo. ¿Quién no puede vivir con dinero? Pero todo el tiempo. La promoción retransmitida en el extranjero de la Bundesliga no es tan buena como la de la Premier League y la Liga. La razón es que la Bundesliga, en su conjunto, excepto el Bayern de Múnich, faltan superestrellas reales que puedan establecer contactos con una gran cantidad de estrellas. Y ahora, tomemos como ejemplo la actuación de Santiago. Suficiente para atraer la atención de personas de todo el mundo. Por supuesto, la Bundesliga aprovechó la reputación de ser la primera estrella de la Bundesliga. Realizar algunas actividades promocionales. Especialmente promoción para el mercado asiático. De hecho, no importa en qué liga esté Santiago. ¿Qué liga llamará la atención de los fanáticos de Longuo? Por tanto, la mejor forma para que la Bundesliga promueva el mercado en Longo es pedirle a Santiago que no abandone la Bundesliga. A. Ah. Esto no es algo que puedan decir los dirigentes de la Bundesliga. Y esta vez. Luego de que la Bundesliga oficial tuiteara felicitaciones a Santiago por seguir ampliando su palmarés. Pronto. Los medios de Longuo descargaron directamente este cartel y lo publicaron en la red nacional de Longuo. Pronto. Esta imagen. Difundido por todo internet. Solo, y pronto hubo fanáticos de Longuo que pensaron. Este cartel se actualizará tarde o temprano. Porque, el juego apenas ha comenzado. El siguiente partido entró en el ritmo del Dortmund. El Offenheim solo tiene una defensa pasiva. Pero entonces de nuevo. El sistema defensivo del Offenheim es realmente muy maduro. Fueron golpeados al inicio del juego. Todavía muy disciplinado. En general, una formación muy apretada. Aunque se dice que el Dortmund tiene una gran ventaja en posesión. Pero... Qué gran oportunidad para decirle de verdad. No precisamente. Hasta el final del primer tiempo. Ninguno de los dos equipos pudo volver a marcar. El Dortmund da una ventaja 1-0 al Offenheim en casa. Con el final de la primera mitad del partido. Ambos orígenes se apresuraron a entrar al vestuario. En las gradas. Los aficionados del Dortmund cantaron y bailaron. Aunque no hubo gol en la primera parte. Pero los dos bandos están completamente unilaterales en la escena. El Dortmund tuvo 12 tiros. Seis de esos tiros dieron en el blanco, lo que obligó al portero del Offenheim a parar. ¿Y el Offenheim? Solo tuvieron dos tiros a portería. Se dispararon cañones antiaéreos. Sobre el ritmo de control del balón. El Dortmund tiene el 70% de posesión. Offenheim es solo el 30%. Sobre los datos. El Dortmund tiene toda la ventaja. En la partitura. Otro balón por delante. Más importante. Dortmund también cuenta con Santiago. En este caso, de qué hay que preocuparse, los aficionados del Dortmund así lo creen. Jugadores del Dortmund y felices. Los aficionados del Dortmund también están muy emocionados. Sin embargo, esto no incluye a Santiago. Porque para Santiago, mientras el marcador siga 1-0, entonces todo es posible. Los datos son mejores. Mientras no se amplíe la puntuación, no hay ninguna ventaja. En el vestuario todos los jugadores del Dortmund que entraron parecían muy relajados y felices. En el vestuario ahora. Ya se habla de la final de la Copa Hans. Doble corona. El Dortmund tiene la posibilidad de conseguir el doblete nacional de Hans. ¿Cómo es que esto no es emocionante? Claude fue el último en entrar. Eh, para ser precisos. Aún no ha tenido tiempo de cerrar las puertas. Simplemente Santiago se levantó y caminó hacia el centro del vestuario. Klopp, que estaba a punto de hablar, se calló. Al ver que Santiago tomó la iniciativa de hablar, todos se quedaron en silencio. El intermedio suele ser trabajo del capitán y del entrenador en jefe. Eleve la moral o señale las deficiencias de la primera mitad, organice tácticas para la segunda mitad, etc. Pero. Como núcleo del equipo. Por supuesto, Santiago también tiene derecho a hablar con el equipo en el entretiempo. 377, aunque dijo. Rara vez hace comentarios en esta ocasión. Pero ahora que se ha puesto de pie, significa que debe haber algo que decir. Todos, no quería perturbar la naturaleza de todos, pero creo, hay que decir algo. Santiago no dijo tonterías. Directo al grano. ¿Crees que vamos a ganar? ¿Crees que ganaremos? Los jugadores se miraron. El vestuario quedó en silencio. Nadie respondió a su pregunta. Creo que todos conocéis la historia de la noche en Estambul. El Ag Milán ya tiene tres goles de ventaja. En el descanso abrieron el champán para celebrar el campeonato. ¿El resultado? Santiago miró a su alrededor y preguntó. ¿Tuvimos la ventaja en la primera mitad, pero ampliamos el marcador? ¿Qué muestra esto? Demuestra que no estamos ante un vientre, ellos son muy resistentes. Es como una serpiente venenosa. Una vez que no la matas por completo, incluso si le cortas la cabeza, esta serpiente venenosa puede, hasta tu muerte. Todos entendieron lo que quería decir Santiago. Goch se asintió y dijo. Santiago tiene razón. 35 Humels también asintió una y otra vez. No podemos ser demasiado complacientes. Weidenfeller. Bien dicho. Una sonrisa apareció en el rostro de Santiago. Sí, el 1-0 no es seguro, especialmente contra un equipo como el Ocenaym que tiene la capacidad de contraatacar. No es fácil lidiar con la combinación ofensiva de Dembaba y e Bisevic. Así que no marcarás si ganas poder, solo les darás ilusiones, y la mejor manera de cortarles el paso es marcar goles. Antes de que comience este juego. Santiago simuló al Offenheim en el campo de entrenamiento. De hecho. No es fácil lidiar con un equipo como el Offenheim. Puede que no sean muy fuertes. Pero lo suficientemente duro. No sé cuándo. Explotarán con enorme energía. Esta energía. Incluso gigantes como el Bayern de Múnich han sido derribados por ellos. Por lo tanto, después de no poder ampliar el marcador en el primer tiempo, Santiago lo siente mucho. Si no obtiene más pistas lo antes posible, destruirá por completo el espíritu de lucha del Offenheim. Espere hasta la segunda mitad del juego. La aptitud física de ambos bandos fluctuó. Cuando la formación y el control sean inestables, la oportunidad del Offenheim está aquí. Santiago no sabía qué ajustes haría el entrenador en jefe en el entretiempo. Pero se sintió obligado a recordárselo a sus compañeros. No sientas que has ganado. Después de todo, estaban solo un balón por delante. Aplaude, aplaude, aplaude. El vestuario de repente estalló en aplausos. La multitud miró hacia otro lado. Veremos. Entre los aplausos está el entrenador Klopp. Santiago lo dijo bien. Dijo Klopp. En realidad, yo también quiero decir estas cosas, pero no las necesito ahora. 5 Clock se rió. En la segunda mitad del partido, marca un gol lo antes posible. 99. No les des oportunidades ni fantasías. 99. El vestuario de Ofename. Ramnik anima a sus oponentes. Aunque estuve un gol por detrás en la primera parte, estoy muy satisfecho con el desempeño de todos. Dijo Ramnik. Porque no nos afectó conceder el balón, aguantamos la primera mitad. Esto sentó las bases para nuestra victoria. Las palabras de Ramnik estaban llenas de confianza. Esta es una señal psicológica. Sí. Incluso un gol por detrás. Seremos nosotros quienes ganaremos. Creían que habían ganado, tal vez habían abierto el champán temprano para celebrarlo. Mira la expresión de sus caras mientras salen de la cancha, creen que hemos terminado, así que démosles una gran sorpresa. Es solo una brecha de balón. Cuando estemos desesperados, el Dortmund, que carece de preparación, definitivamente estará perdido. Esta es nuestra oportunidad, por nuestro equipo, por ustedes mismos. 55. Lucha hasta el final. Tengo que decir, todo entrenador en jefe que pueda llevar a un equipo a la fama, destinados a ser oradores. Ramnik fue muy bueno movilizando las emociones de los jugadores. Ahora el equipo de Lofenheim está de muy buen humor. Cada jugador es como un guerrero que está a punto de poner un pie en el campo de batalla. Prometieron tener la bayoneta al rojo vivo con el Dortmund en la segunda mitad. Evitar que el Dortmund les pise los hombros hasta lo más alto. Al mismo tiempo, métete también entre los seis primeros. Afortunadamente podré participar en la competición europea la próxima temporada. Ramnik observó con satisfacción a los jugadores que salían corriendo del vestuario gritando. Volvió la cabeza y sonrió a su entrenador asistente. Vi un grupo de guerreros. Ninguno de los equipos realizó cambios de personal al inicio de la segunda parte. Esto demuestra que los dos entrenadores no estaban particularmente descontentos con la actuación del equipo en la primera parte. El juego se reinicia. Los aficionados del Dortmund todavía están bastante tranquilos. Aunque solo iban un balón por delante. Pero tiene una ventaja absoluta en la escena a los ojos de los aficionados. Esto ha demostrado que el equipo gana este partido, es solo cuestión de tiempo. Pero la segunda mitad del juego acaba de comenzar no hace mucho. Offenheim lanzó una ofensiva muy violenta. Minuto 42 de partido. Offenheim centra desde fuera. En el centro, el cabezazo de Dembava se fue ligeramente desviado. Los jugadores del Dortmund en las gradas sudaron frío. Los primeros 14 minutos del partido Ofenheim ha recibido una falta en campo contrario. El tiro libre estuvo a solo 28 metros de la portería. Justo cerca de la parte superior del arco del área restringida, el sitio es muy bueno. Salió Big frente al fútbol. Este es un maestro de los tiros libres. Entre muchos equipos pequeños. El equipo tiene un maestro de tiros libres, que se puede decir que es un arma mágica para sumar puntos en un equipo fuerte. Debido al tiro libre, el equipo débil es una importante oportunidad ofensiva para el equipo fuerte. Muchos equipos pequeños y medianos buscarán uno o dos jugadores de tiro libre, especialmente alguien como Saliovic. En términos de fuerza general, Saliovic no tiene fuerzas para jugar en los gigantes de primera división. Pero su técnica de tiro libre, pero que ocupe un puesto principal en un equipo como el Offenheim. con Saliovic, es un tiro libre Salió Picard preparado el balón. Dispara recto. ¡Oh, oh, 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 ¡Oh! ¡Gran tiro! En las exclamaciones de los comentaristas. El fútbol rodea el muro humano. Directo a la portería del Dortmund. Entre el muro de gente, los jugadores del Dortmund se giraron para mirar el balón. Había horror en sus ojos. Momento crucial. Weidenfeller salvó al equipo. Voló de lado. La punta del dedo deslizará la pelota. El balón salió volando de la portería y chocó contra el poste. Weidenfeller. Feller, salvación de clase mundial. Guau. Wow. Es increíble, gritó Smith. Weidenfeller Feller aterrizó y rápidamente rebotó en el suelo, abofeteado y rugido. No les des otra oportunidad como esta. 55. Sí. No importa cuán hermosa sea su salvada esta vez, pero en su corazón, en realidad estaba bastante asustado. Y la próxima vez, si vuelve a aparecer una bola así, puede seguir siendo tan valiente. No sabía qué hacer. Entonces, la mejor manera, tal como dijo Santiago, no les des ninguna oportunidad. Esta vez, libre directo de salió También casi asustó a Glop y le provocó un ataque cardíaco al margen. Si se marca el gol, Offenheim empató el marcador. Quién diablos sabe cuál será el resultado final de este juego en 4, 6. Después de todo. Después del empate, el Ofenheim seguramente estará de muy buen humor. Después de que Klopp casi saltó del susto, su cara estaba muy fea y le gritó al campo. No les den ninguna oportunidad. El juego se reinicia. El Dortmund controla el fútbol. Santiago comienza a dejar caer más, a atrapar la pelota, a pedir la pelota. Busque oportunidades para atravesar la línea Ofenheim. Incluso. Si no toma la iniciativa de dar un paso adelante para presionar. Santiago también indicó a los jugadores que no se apresuraran a atacar por ahora. Hay un dicho bueno. La mejor defensa no es un autobús. Pero controle con firmeza el balón que tiene en los pies. El rival no tiene balón en los pies. Incluso si cada uno de ellos es un o hinchan o la sangre de Pangu. También es imposible conjurar una pelota para que llegue a la portería cuando no hay pelota. Eso tampoco cuenta. Entonces. Los jugadores del Dortmund entendieron rápidamente lo que quería decir Santiago. No optaron por ir directamente a la defensa de acero del Offenheim. En su lugar, opte por pasar el balón. Mata la voluntad defensiva del oponente. De todos modos. Ellos están liderando ahora. Espera que Offenheim se impaciente. Aquí llega la oportunidad del Dortmund. De hecho, Offenheim se estaba impacientando. El Dortmund, que lideraba el marcador. Parecía muy desmotivado. Pasar el balón constantemente en el medio campo. Simplemente no te acerques a atacar. No atacas. ¿Cómo podemos robar el balón y contraatacar? La impaciencia de los jugadores del Offenheim empezó a cundir. Los partidos de fútbol son así. Hay un problema en un momento. Puede haber un colapso global. Si Offenheim honestamente colocara el autobús en la zona de defensa, el Dortmund realmente no tiene una buena solución por un tiempo. Después de todo, averiar un autobús es un problema de talla mundial. Incluso el Barcelona ahora bajo el mando de Guardiola. El mejor equipo del fútbol actual. Frente al autobús del Inter de Milán. ¿No se pierde también en las semifinales de la Champions? Pero... Este autobús tiene una debilidad. Es decir, ¿qué pasa si te topas con un oponente que no quiere destrozar tu autobús en absoluto? Ofename es así ahora. Como descubrieron, el Dortmund parecía contento con un empate 1-0. Tienen más prisa que el Dortmund. Dembaba y Visevic, además de centrocampistas como Saliovic, intentaron superar la mitad para robar el balón. Es el representante de la impaciencia del Offenheim. Santiago atrapa el balón. Completa el giro directamente en el círculo del medio y sigue adelante. Sorprendió directamente a todo el equipo del Offenheim, que estaba a punto de moverse. Comenzaron a contraatacar desesperadamente. Santiago, en este momento, el balón ha cruzado a los pies de Shaen. Estás empezando a acelerar. Contraataque. Dortmund tuvo una rara oportunidad de contraatacar. Shaen recibe el balón. El Dortmund en la grada empezó a vitorear. Shaen es responsable de la organización ofensiva 31 del equipo. Él decide la dirección de la ofensiva del equipo. Por supuesto. Shaen tampoco suele tener muchas opciones porque el ataque más fuerte del dortmund esta es la dirección del movimiento de santiago por lo tanto levantó la cabeza y encontró el área donde estaba santiago santiago corre hacia adelante los dos defensores del offenheim el central simonetti y el lateral derecho Baquer están al margen santiago no corrió demasiado rápido en su lugar observé la línea de fuera de juego a izquierda y derecha para evitar estar en fuera de juego también mirando a cheyenne Siempre que Shaen pase el balón. Inmediatamente corrió hacia adelante. Ahora la formación del Ofename ha terminado. Hay espacio para que corra en la zona de defensa. Ver esta escena. Por supuesto que Shaen sabía qué hacer. Tiene confianza en la velocidad de Santiago. Un pase largo directo. Pase al frente de Santiago. Bienvenido. Santiago acelera de repente. Ahora mismo. La ventaja de velocidad de Santiago se refleja plenamente. Los dos defensores aceleraron hacia Santiago. Ni siquiera una oportunidad de empezar. Al final, solo se pudo ver la espalda de Santiago. Así que siempre. Ambos levantaron la mano al mismo tiempo, esto no es rendición. Esto es para decirle al juez de línea. Este tipo está en fuera de juego. 18. El juez de línea no respondió. Fuera de juego no es fuera de juego. Podía ver claramente. Antes de que Shaen pase el balón. Santiago está frente a los dos defensores. Esta pelota no está en fuera de juego. Estadio Westfalen. Atmósfera. Ha llegado a su punto máximo. Mientras Santiago corría hacia adelante. Los fanáticos en el lugar estallaron en grandes aplausos. Santiago giró la cabeza y vio la pelota volando detrás de él. En este punto. Muchos aficionados del Hoffenheim frente al televisor, y los aficionados del Bayern de Múnich rezan. Ore para que Santiago detenga bien el balón. Después de todo. El balón de altura desde atrás. No es fácil detenerlo. Y Santiago todavía se está conectando a alta velocidad. Todavía existe una alta probabilidad de cometer errores. Solo. Santiago los decepcionó. Él está corriendo. Levanta el pie para detener el balón hacia adelante. La camiseta de fútbol cayó obedientemente a lo largo del arco del pie de Santiago. No volvió a rebotar. En lugar de eso, avanza contra el suelo. Verano por un momento. Santiago lleva el balón hacia adelante. Un solo tiro. Golpes del portero. Santiago se quedó mirando cómo se hundía el hombro izquierdo del portero. Siguiente segundo. Espera a que reaccione el portero. Volvió a deducir al maestro. Ver a Santiago pasar al portero. Los vítores en la escena aumentaron de repente. Los narradores exclamaron: Santiago. Paso. Puerta vacía. Ya sea el público frente al televisor. O el público del Westfalenstadion. O un favorito en el banco de entrenadores o en el banquillo. Después de ver a Santiago pasar al portero. Todo. Todos se levantaron de sus asientos involuntariamente. Inclínate hacia adelante y concéntrate en el campo. En este momento. Para ellos. Parece que en todo el mundo, solo hay una pequeña zona al frente del área restringida en Offenheim. Incluso. Algunos comentaristas han empezado a gritar. 40, frente a la puerta vacía. Santiago está tranquilo. Después de confirmar que ningún jugador lo ha seguido, él golea fuerte. Auge. Golpea fuerte la puerta. Como para derribar al campeón. El gol número 44 de Santiago en la liga de la temporada. Así llegó. Cuadragésimo cuarto. Cuadragésimo cuarto gol de liga. Oh. oh, 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 oh. Increíble. 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 Dios. Su primera temporada en el primer equipo. Todavía es un estudiante de primer año en el fútbol profesional. Un novato, pero ya se ha convertido en una leyenda. Sí, 44 goles en la Bundesliga, será un monumento insuperable para los recién llegados. Y. Este monumento no puede detenerse en el número de 44. Esta temporada aún quedan dos partidos. 44 gol. Dios mío, ¿hasta dónde llegará a establecer el récord? 5. Después de anotar. Santiago de repente se quitó la camiseta. Sostenga en la mano y salude. 2 a 0. A estas alturas, puede decir con orgullo, él ganó. Dortmund gana. Campeones de la Bundesliga, allá vamos. Incluso por desnudarse para celebrar, recibirá una tarjeta amarilla. Sin embargo, Santiago no ha intervenido esta temporada. Es un delantero, no un defensor. ¿A qué temes que te saquen una tarjeta amarilla? Marcó tantos goles. No puede ser imprudente. Luego toca música y luego baila. 44. 44. 44. 39. Ewey estaba abrumado por la emoción. Este es el gol número 44 de Santiago en la liga. 35. Su récord continúa expandiéndose. Hizo que Ansland se arrastrara bajo sus pies. Será el campeón de la Bundesliga. Establecerá su propio récord. Ha conquistado la Bundesliga, ha conquistado Europa. Qué gran rugido. Desafortunadamente, no conquistó nuestra FA. Duan Xuan también estaba muy emocionado. Instintivo. Acabo de recibir esta frase. Por supuesto, esta frase le causará algunos problemas. Pero ya no le importaba. Solo se estaba quejando de Santiago. ¿Por qué? ¿Por qué un jugador tan bueno? Entrar en un equipo nacional y ser agraviado por esos malditos burócratas. Sobre rojo. Es ridículo. Santiago. Es Santiago otra vez. Schmidt gritaba en Múnich. Van Gaal estaba inquieto. Intentó regar las flores, pero no podía estar tranquilo. Entonces, enciende el teléfono. Empuje de noticias. Santiago anotó dos veces el Dortmund lidera 2-0. Mirando el teléfono, Bangaal finalmente estaba en paz. E. Eh. Liga esta temporada. A Van Al. Para el Bayern de Múnich. Terminó. Próximo. Banda dejó atrás la liga. Quiere liderar al equipo y preparar las semifinales de la Liga de Campeones. 44 goles en liga. Este juego anotó dos veces. Todos estos. Deje que Offenheim pierda por completo la motivación para contraatacar. Los oponentes a los que se enfrentaron eran aterradores. Seguir adelante. Santiago puede anotar con un contraataque. No sigas adelante. Jaja. Ja. ¿Cómo atacar? El rival tiene ahora dos goles de ventaja. Tengo totalmente tiempo y puedo permitírmelo. Por no mencionar. El Dortmund ahora también adopta una postura defensiva desde atrás. Siguen pasando el balón en la zona de defensa. El tenía prisa. Busca a Santiago con un pie grande. Santiago estaba solo en la zona de ataque. Es suficiente para que toda la línea de defensa a 377 del Ofenate no se atreva a presionarla. Su capacidad de combate unipersonal es demasiado fuerte. Lo suficientemente fuerte como para tener incluso una línea de defensa completa. El Ofenate no tiene confianza para impedirlo por completo. Por supuesto, Santiago no abandonó el objetivo. Sigue buscando incansablemente oportunidades para marcar goles. Esto hizo que el defensa del Ofenate se sintiera aún más incómodo. Frente a un oponente rudo. ¿Qué puedes hacer? Como pasa el tiempo. Santiago también tuvo algunas oportunidades. Sin embargo, todos fallaron. El tiempo pasó minuto a minuto. 90 minutos de juego. Finalmente terminó tras la ansiosa espera de los aficionados. Banquillo. El cuarto árbitro levantó el cartel del tiempo añadido. Este partido. Tres minutos de descuento. Salud. Silvar. Todo el Westfalenstadion. Todos parecían un poco ansiosos. Tres minutos. El Dortmund es el campeón de la Bundesliga. Solo quedan tres minutos. El tiempo pasa. No solo los fanáticos. Incluso Klopp y los jugadores del Dortmund en el banquillo esperaban ansiosos. El árbitro está mirando el reloj. El narrador acaba de decir. Solo ve. El árbitro de repente levantó las manos por encima de la cabeza. Entonces. Levanta los brazos hacia adelante. Inmediatamente después. Sonó el silbato. El juego. Se acabó, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre con este rugido. Los jugadores del Dortmund, que llevaban mucho tiempo esperando al margen, saltaron al terreno de juego. Ellos lo hicieron. Se proclamaron campeones de liga. Las juveniles del Dortmund, líderes de la Bundesliga. Wesfare Field está en llamas. Todo el estadio cayó en un frenesí. Enfrente de la televisión. Innumerables aficionados del Dortmund levantaron los brazos y gritaron. Incluso. Alguien se conmovió hasta las lágrimas. Se acabó la competencia. Imágenes de transmisión de televisión. Por primera vez, cierra a Santiago. El mejor jugador del juego. El mejor jugador de la Bundesliga esta temporada. Hurra. Dortmund. Hurra. Santiago. 35. El sonido de montañas y tsunamis lo atravesó. El juego, se acabó. Schmitz gritó con voz larga. El suspenso por el título de la Liga de Campeones de la Bundesliga 2009-2010 finalmente ha terminado. El Dortmund venció al Hoffenheim en 34 partidos de liga, con 26 victorias, 4 empates y 4 derrotas, con 82 puntos, 7 puntos por delante del segundo clasificado, el Bayern de Múnich, para ganar la Liga 2. Rondas antes de lo previsto. 5 son los más fuertes esta temporada. Santiago el creador del récord de goles en una sola temporada en la Bundesliga. 44 goles en la liga son impresionantes, pero su récord aún no ha terminado, todavía le quedan dos partidos. Establezca un récord aún mayor. 35 a pesar de... Antes de esto. El suspenso de que el Dortmund gane el campeonato en realidad no es grande. Pero cuando el juego realmente termina... Todos los aficionados del Dortmund se sintieron realmente aliviados. Los periodistas presentes en el lugar se apresuraron a llegar con las cámaras. Un grupo de personas corrió hacia Santiago y se fue. Lo mejor del juego. Lo mejor de la temporada. Posiblemente el mejor delantero de Europa esta temporada. Incluso si no puede ser elegido mejor delantero. El equipo europeo de la temporada definitivamente tendrá un lugar para Santiago. De lo contrario. Los dirigentes de la Bundesliga tienen miedo de presentarse directamente para representar a Santiago. Tal desempeño, si no es seleccionado para el mejor equipo. La selección de esta alineación debe ser turbia. Eso es destrozar tu propio cartel. Y para los periodistas. Por supuesto, saben quién está en el centro de atención y qué entrevistas quieren escuchar más los fans. Solo. Están un paso atrás. Porque Santiago pronto estuvo rodeado por sus compañeros de equipo. Hermanos, levántenlo. El capitán Kile, que entró corriendo al campo desde el banco, dio una orden. Los compañeros de equipo se inclinaron y levantaron a Santiago sin decirle una palabra. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Santiago no tenía ni idea de que sus compañeros de equipo harían esto. Estaba un poco desprevenido. Pero... Todos pueden ignorar la protesta de Santiago. Entonces, uno, dos, tres. Lanza. Los gritos de Santiago cesaron abruptamente. Ha despegado. El cuerpo fue arrojado por los aires. El techo ovalado del estadio está plagado de estrellas. 2-3-5-1-2-3. Lanzado varias veces seguidas. Santiago fue liberado. Entonces, fue abrazado por todos. Los jugadores del Dortmund expresaron de esta manera su agradecimiento a Santiago. Los medios de comunicación que estaban afuera presenciaron todo el proceso. Los periodistas del Onguo tenían cierto reflujo ácido. Las lágrimas brotaron de los ojos. Santiago, un jugador de fútbol del reino dragón. En un país extranjero, sus compañeros lo respetan mucho. Esto es realmente muy emocionante. Justo cuando los jugadores del Dortmund celebran el título. Una fastuosa ceremonia de premiación. También en preparación. Este es el Westfalenstadion. Este es el estadio del Dortmund. Pueden ser tan grandiosos como quieran. Antes del juego, consideremos que el Dortmund puede ganar el título simplemente superando al Offenheim. Por eso, la Federación Nacional de Fútbol Hans trajo especialmente al Westfalenstadion el plato de ensalada plateado que simboliza el campeonato de la Bundesliga. Si gana el Dortmund, luego otorga el premio en el acto. Si el Dortmund empata o pierde. Luego recupera el plato de ensalada del campeón y espera al siguiente juego. Por supuesto. También ha habido ocasiones en las que dos equipos han esperado ganar el título o al mismo tiempo. Por lo tanto, LaFA trajo dos trofeos al terreno de juego. Por supuesto. Uno de ellos es genuino. El otro es solo una réplica. Es solo que esta vez no hay posibilidad de que dos equipos ganen el campeonato al mismo tiempo. Por lo tanto. Lo que apareció en el Westfalenstadion fue un auténtico plato de ensalada al montar el escenario de la ceremonia de premiación. Los aficionados del Hoffenheim que estaban en las gradas también se marcharon rápidamente. Así que siempre, todo el Westfalenstadion se ha convertido por completo en su propio mundo. Los fanáticos cantaron una y otra vez en canción del equipo de Dortmund y canción de Santiago. Es lo que más cantan los fans, cantando una y otra vez. Haz que todo el estadio esté lleno de un ambiente alegre. Diez minutos tarde. Se ha levantado el podio para la entrega de premios. Y los jugadores del Dortmund. También regresó al vestuario. Se reemplazó la camiseta amarilla especialmente diseñada para este campeonato. La multitud salió. Inmediatamente obtuvo los vítores de los mayores decibelios de los fanáticos en la escena. Después. Los jugadores están haciendo fila. Acepta que todos tienen un pedazo de la medalla del campeonato. Después todos llevan la medalla de oro del campeón. Finalmente. Ha llegado el momento más importante para sostener la copa. Santiago miró el trofeo del campeonato, eh, debería decirse que la placa del trofeo del campeonato. Porque el campeón de liga en este lugar no entrega un trofeo, sino una placa. Santiago se quejó en su corazón. Pero pronto dejó de importarle. En el centro estaban los dos capitanes del equipo, Kile y Wade Enfeller. Recibió el trofeo del campeonato de manos de los funcionarios de la FA. Pero, justo cuando los jugadores se preparaban para animar, Kile de repente volvió la cabeza y dijo: "Santiago, ven aquí tilde". Todos quedaron un poco sorprendidos. Santiago también estaba un poco desconcertado. Kile se rió. "Tú, párate en el medio y los tres levantamos el trofeo juntos". Los jugadores quedaron atónitos por un momento, luego se rieron y aplaudieron. Goch se agarró a Santiago, que intentaba escapar, y lo llevó a la parte trasera del trofeo del campeonato. Te lo mereces. Si no fuera por ti, no podríamos haber ganado esta temporada. Weidenfeller se rió. Santiago tampoco titubeó. Con los dos capitanes, levanta el plato de ensalada campeón. El capitán y el vicecapitán están en ambos lados. En el centro, en cambio, está Santiago. Una escena así es sorprendente. Los reporteros de los medios de Hans Country se miraron consternados. Pero. Piensa cuidadosamente. Esto también es normal. La actuación de Santiago esta temporada ha sido nada menos que divina. El Dortmund, que también mostró altibajos en este inicio de temporada, es por la incorporación de Santiago. Rápidamente se convirtió en el equipo más competitivo de la liga. Y Santiago anotó en casi todos los partidos. Dejemos que los jóvenes talentos del Dortmund mantengan gradualmente la estabilidad. Salida estable. Puntuación estable. Metas firmes. Esta temporada. Klopp suele rotar en la alineación titular. Pero pase lo que pase. En la cancha, Santiago es una presencia indispensable. Es el jugador más importante del Dortmund. Ahora. No sorprende que haya sostenido el plato de ensalada del campeonato con sus dos capitanes yo diría que es lo más feliz de ver no más que los fanáticos del reino dragón la televisión estatal no ha cerrado las transmisiones en vivo después de todo todavía hay una gran cantidad de fanáticos del hongo esperando para ver la ceremonia de premiación lo que todos esperan ver con más ansias por supuesto es el momento en que santiago sostiene la copa todos pensaron eso según la tradición del país de los dragones santiago es un jugador joven Ganar la copa debería ser después de que los hermanos mayores de esos equipos la hayan superado. Para agarrarlo. Pero no lo esperaba. Santiago está directamente detrás del trofeo. Los fans de Longwood que vieron esta escena estaban emocionados. Copa con dos capitanes. Esto muestra que. explica el lugar de Santiago en el equipo. Incluso por debajo de su edad. Pero. ahora es el líder del vestuario del Dortmund. Mierda. Impresionante. 35 para ganar la copa con el capitán, siento que Santiago será el tercer capitán la próxima temporada. ¿Sigues en Dortmund la próxima temporada? En el área de comentarios, esta pregunta silenció a los fanáticos del hongo. ¿El Dortmund tiene aficionados en el país del dragón? Por supuesto que sí. Y el número no es demasiado pequeño. Pero... Si se compara este número con otros equipos gigantes... Eso es muy poco. Por ejemplo, Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Bayern, etc. El número de fans es casi siempre de decenas de millones. El Dortmund atrajo entonces a una oleada de aficionados con su apasionado fútbol. Pero esto también fue hace casi 10 años. En los últimos 10 años, Dortmund se hundió gradualmente, lo que hizo que su popularidad en el reino dragón cayera mucho. Y ahora, gracias a Santiago, Dortmund ha recuperado la atención de los fanáticos de los dragones. Pero. Santiago en Dortmund. Estos fanáticos de los dragones son, por supuesto, fanáticos del Dortmund. Pero ¿qué pasa si Santiago se va? Esta vez. En las noticias de todas partes. Las noticias sobre el interés de los grandes gigantes en Santiago inundaron las páginas de los medios. Entonces, en el Reino Dragón. Esos fanáticos de los gigantes están emocionados. Real Madrid. Real Madrid. La actuación de Santiago debe ir al Real Madrid. ¿Qué Real Madrid? ¿No es bueno venir al Manchester United? Como todos sabemos, Ferguson es el mejor formando jóvenes talentos. ¿Has olvidado a quién entrenó Cristiano Ronaldo? Jeje, ¿tu familia Ferguson está a punto de retirarse e ir al Manchester United? Puedo garantizar que una vez que Ferguson se retire, el Manchester United estará turbulento durante mucho tiempo. 35. ¿Es mejor venir a Barcelona? Format un tridente invencible con Messi y Pedro, a ver quién destruye a quién. No es fragante el Bayern. Buen zao o qué tal la combinación de Robin Santiago Riveri. Ser compañeros de equipo con Robin. Tú eres la única fuerza. 35 por un momento. Rodeando a Santiago. Los fanáticos tuvieron otro acalorado intercambio de palabras. Aparecieron tantas palabras bloqueadas. ¿Están todos listos? En este momento. En la ceremonia de premiación. Frente a la lente de la cámara. Dijo el capitán Kile en voz alta. Listo. La multitud gritó. Un momento. Cada uno paga su cuerpo. Volteándose para mirar el trofeo. Uno, dos, tres. Levántate. Santiago, Kile y Wade Enfeller. Saludos en voz alta. Sostenga el plato de ensalada campeón muy por encima de su cabeza. Hacer clic. Hacer clic. Hacer clic. Por un momento. Innumerables destellos destellaron. Congela la pantalla. Cepillo, cepillo. Ambos lados. Cintas y humo de colores ondeando para asustar. Somos los campeones cantando. Canta en el Westfalenstadion. Santiago se rió, sosteniendo el plato de ensalada campeón. Beso emocionado. Este es su primer campeonato. Pero definitivamente no será el último. En la rueda de prensa posterior al partido. Ramnik fue el primero en asistir. Klopp sigue celebrando el título con los jugadores. Después de recibir el trofeo en el campo, celebraron en el campo. Después de todo, este es territorio de Dortmund. Entonces el personal no interferirá mucho. Frente a los periodistas, Ramnik sacudió la cabeza y dijo, "Intentamos evitar que anotara, pero no pudimos, aún así perdimos. Así es el fútbol, a veces las superestrellas deciden todo." ramnick sacudió la cabeza con una sonrisa irónica. Sí, una epifanía de una superestrella con grandes habilidades personales puede perturbar todos los despliegues más perfectos del entrenador en jefe antes del partido. Ese es el valor de una superestrella. Señor, dice que Santiago es una superestrella, preguntó sorprendido un periodista de Long Country. Ramnik miró el rostro del periodista y dijo con una sonrisa. ¿Eres del Reino Dragón? Sí. No te preocupes, no digo esto como un cumplido. Santiago ahora es el mejor delantero del mundo del fútbol. Es una superestrella, dijo Ramnik. Hecho. Ramnik, que perdió el partido, no está de humor para hablar con los periodistas aquí. Se levantó y se fue. Los medios de Longwood todavía estaban muy satisfechos con la respuesta de Ramnik. Muchos periodistas tomaron nota inmediatamente de los puntos clave. Ramnik ya es una superestrella. Es posible que este tipo de título aparezca pronto en los medios online de Longuo. Fanáticos de Longuo, el favorito es escuchar las noticias de estos extranjeros promocionando a Santiago. Con noticias así, el tráfico debe ser elevado. Después de que Ramnik se fuera por un tiempo, Klopp acaba de entrar. Puedo decir. El más 377 puntos emocionado. Sonrisa imparable en su rostro. ¿Qué puedo decir? Ganar el título es el resultado del duro trabajo de todos. Me gustaría agradecer a todos los jugadores del equipo y a todo el personal del club que han hecho un trabajo increíble esta temporada. Me siento honrado de trabajar con este grupo de personas de alto nivel. Dijo Klopp con una sonrisa. Señor Klopp, se dice que se ha iniciado acción en Madrid. ¿Cree que Santiago se quedará en Dortmund la próxima temporada? Un periodista se levantó y preguntó. Klopp lo miró y pudo oír el acento. Este chico es de Banja Country. Escuche esta pregunta. El rostro de Klopp se hundió. Santiago es nuestro jugador, eres demasiado grosero para hacer este tipo de preguntas cuando ganamos el campeonato. Yo diría que Santiago está al 100% y peleará con nosotros la próxima temporada. Dijo Klopp. Ahora mismo. Fan GQ se levantó y preguntó: ¿Qué opinas de la actuación de Santiago esta temporada? En realidad, la pregunta es muy sencilla. Fanjiq probablemente sabía lo que diría la otra parte. Pero. Ella solo quería que Klopp elogiara al propio Santiago. Luego envía sus palabras a casa. Esa es una noticia que a los fanáticos de Longwall les encanta escuchar. En realidad, Klopp es muy cooperativo. Increíble. Diría que ha sido una gran temporada para Santiago. Es un talento increíble. Es un honor tener el privilegio de entrenar a un jugador como él. 35 He trabajado con muchos buenos jugadores, pero me atrevo a decirlo. Santiago es el jugador más talentoso que existe. Ahora es uno de los mejores jugadores del mundo. A pesar de. Los reporteros de Long Country querían escuchar los elogios a Santiago de boca de Klopp. Pero ellos tampoco se lo esperaban. Klopp valorará muy positivamente a Santiago. Entonces. Ahora estaban estupefactos y sin palabras. Incluso Santiago, quien hizo la pregunta. También sorprendido. Uno de los mejores jugadores, ¿cuántos años tienes en el mundo? Esta evaluación. Realmente es demasiado alto para subir más. El reportero del Onguo proviene de un país débil en cuanto al fútbol se refiere. También se desplazaron a otros países para seguir las ruedas de prensa post partido de otros jugadores de Dragon. ¿Cuándo has oído? Un entrenador en jefe que tiene una evaluación tan alta de un jugador de Dragon Country. Lo mejor del mundo. Santiago, ¿ha llegado a este nivel? El cumpleaños de Santiago es el 11 de noviembre. Es decir, está a solo unos meses de cumplir 18 años. Quédese donde está y dentro de tres años ganará el balón de oro. 5. Después de que Club desechara esta frase, sin mencionar a los atónitos reporteros del hongo. se dio la vuelta y se fue. También tiene que ir al desfile de carrozas del campeonato. Después de celebrar en el campo. El equipo de Dortmund subió a un autobús descapotable de dos pisos. Comenzó un desfile por la ciudad. Por el camino. En todos lados. Hay multitudes de fans por todas partes. Vestidos con las camisetas amarillas y negras del Dortmund, agitaron los brazos, cantaron, bailaron y celebraron el campeonato. Esta fue la primera vez que Santiago celebró el campeonato. La densa multitud de fans a lo largo del camino le hizo suspirar de emoción. Europa. Verdaderamente el centro del mundo del fútbol. No es de extrañar que el sueño de todos los jugadores sea jugar en las principales ligas de Europa. En el país Dragón. Ganó el campeonato de la Superliga China, definitivamente no existe tal trato. Los estadios de la Superliga China suelen estar llenos. ¿Cómo es aquí? Incluso los equipos de la segunda y tercera liga. La arena está llena. No les faltan fans. Después de una gran celebración. Todo el equipo regresó a la base e hizo algo de ruido. Finalmente, por sugerencia de Grosskreuz, todo el equipo fue al club nocturno al que van a menudo. Celebre salvajemente hasta bien entrada la noche. Acabo de regresar feliz. Santiago regresó a la residencia exhausto. Dormir al final. El próximo partido es la Liga el próximo fin de semana. Se ha ganado el campeonato de Liga. Club generosamente le dio al equipo dos días libres. Santiago no salió nada al día siguiente, pero hizo los preparativos finales en el campo de entrenamiento. Para Santiago. Red, el objetivo final de la temporada. Eso es vencer al Bayern de Múnich, ganar la Copa Hans, ganar el doblete. Por supuesto. Tiene otro objetivo. Es ampliar al máximo su récord de goles en Liga. Según su estimación. En la misión secundaria romper el récord de Germuller, la recompensa final se evaluará de acuerdo con sus objetivos finales. Naturalmente, cuantos más goles mejor. Entonces. Santiago sabía que aún no era momento de relajarse. Que Isabelle tome la médula y conoce el sabor, y también tuvo una cita con Santiago durante ese periodo. Pero por muy bella que sea una mujer, hay un hombre cansado y torcido. Santiago se negó rotundamente. Escoria. Tan despiadado. Después de volver a entrenar. El resto de jugadores del Dortmund parecían lentos. Y Santiago. Todavía vivo y coleando. Al ver esto, Klopp no pudo evitar suspirarle a su asistente Guaco. Este niño, nacido para ser una superestrella. Superestrella. No solo talentoso. En el fútbol mundial, no sé cuántos talentos increíbles hay, pero al final, solo unos pocos pueden ser expulsados. Fútbol profesional. El talento es importante, pero para lograr grandes cosas, el talento y la autodisciplina son indispensables. Ver a Santiago así. Klopp lo sabe. El futuro de Santiago seguramente será ilimitado. En las dos últimas jornadas de liga el Dortmund jugó fuera de casa. Los oponentes son Friburgo y Nuremberg. Trigésima tercera jornada de liga. Dortmund viaja a Friburgo. Antes de que comience el juego. Los jugadores ya han hecho planes. El único gol en este juego. Solo estoy ayudando a Santiago a anotar. Contraataque. Así que siempre. En la carretera, Dortmund aprieta fuerte. Cuando el partido llegó al minuto 83, los aficionados de Friburgo estaban paralizados. En este momento, la puntuación en el marcador es 2-3. Y esta vez, el número 10 del Dortmund, festejando como loco, hat-trick. Hay tres goles. Santiago anotó un hat-trick en este juego. Elevó su récord goleador en la liga a 47 goles en una sola temporada. 47 goles. Dios. Qué récord tan loco para los recién llegados. Schmidt se llevó las manos a la cabeza y suspiró. Después del partido. Todo el país de Hans quedó conmocionado por el estado loco de Santiago. La liga tiene la ronda final. ¿Hasta qué punto puede mejorar su récord goleador? ¿Podría ser otro hat-trick? Resulta. Cuando la gente se preocupa por algo. Muchas veces lo que pasa. Ronda final de la liga. Todos los partidos comienzan al mismo tiempo. Pero eso ya no tiene mucho que ver con el Dortmund. Lanzaron un ataque frenético en su casa de Nuremberg. Santiago se mantuvo al frente y el único objetivo de los jugadores del Dortmund fue que Santiago anotara. En esta situación. Cuando termina el juego. La toma de la cámara volvió a centrarse en Santiago. El marcador, 3-3. Los tres goles del Dortmund aún los marcó Santiago. Dos hat-tricks seguidos. Los narradores están entumecidos. 50. 50 goles en liga. Schmitz pareció sorprendido. Aunque la liga y la Premier League aún no han terminado. Pero podemos celebrar la bota de oro europea de Santiago con anticipación. 35, dijo Schmitz. 50 goles en liga, el récord goleador de un nuevo jugador de la Bundesliga en una sola temporada. Elevó el récord de Germolier en 9 goles. Este chico del país dragón. Ha pisado este récord. Al mismo tiempo, ha establecido un monumento récord insuperable para los recién llegados. Sí. 50 bolas. ¿Quién más batirá este récord? Tal vez. Récord. ¿Es el propio Santiago? 18. ¿Cuánto tiempo podrá permanecer en la Bundesliga? Schmitz pensó un poco nervioso. Un gran jugador. Realmente espero que se quede en la Bundesliga para siempre. Pero, esta idea es realmente un poco extravagante. Y en este momento. En la mente de Santiago. Sonido del sistema. Cuando sonó el silbato de final del partido. Ding. Felicitaciones. Has completado la tarea. Cuando Santiago escuchó esta voz, una sonrisa apareció en su rostro. En el túnel de jugadores de regreso al vestuario, no podía esperar para abrir el panel de tareas. Has completado la misión de la línea recta. Rompe el récord de Hermuller. Evaluación de finalización de la misión. Nivel SS. Recompensa de la misión. Cabezazo de Germuller, cabezazo. 99800 millones de euros. Cuando Santiago vio esta recompensa, de repente sintió como si tuviera algo más. Abra el panel de propiedades. Nombre. Santiago. Puntuación de habilidad general. 93. Posición adecuada. Centro barra extremo barra delantero sombra barra centrocampista ofensivo. Puntuación de habilidad. Posesión de varón. 97. Regate. 99 pases terrestres, 82 pases aéreos, 79, 92 tiros, 99 tiro lejano, 99 encabezado, 99 velocidad, 99 poder explosivo, 99 fuerte, 85 saldo, 92 resistencia, 99 poseer habilidades, artillería pesada, nivela, tercer pulmón, nivela, mire el deslumbrante panel de propiedades. Para Santiago Probablemente sean estos atributos los que afectan su desempeño actual en la posición central. También hay valores de capacidad defensiva, como defensa y robos, que no figuran en la lista. Pero... En cuanto a este atributo, también es muy exagerado. Especialmente después de contar con la habilidad de cabeza de Germolier. El cabezazo de Santiago también alcanzó un nivel aterrador de 99 puntos. Por no mencionar. El rebote y la velocidad de Santiago son decentes. Altura después de una temporada. Ha crecido de 175 centímetros a 179 centímetros. Época de una temporada. Ha aumentado en 4 centímetros. Después de todo, 17 o 18. Justo el momento para hacer crecer tu cuerpo. 4 centímetros al año no es una exageración. Según el examen de desarrollo esquelético de Santiago realizado por el Departamento Médico de Dortmund. Santiago tiene la oportunidad de crecer hasta unos 184 centímetros en el futuro. Esto es para un jugador de fútbol. Especialmente para un delantero en la posición de Santiago. Es una altura relativamente ideal. Ninguno de los dos es demasiado alto como para afectar la flexibilidad y la velocidad. No demasiado corto para poder estar en el área de penalti. Y esta altura y capacidad es alto. También basta con ser un punto fuerte en el área de penalti para cabecear. Con tal habilidad de cabezazo, Santiago también tiene un arma goleadora adicional. Cierra el panel de propiedades. Santiago respiró hondo. Próximo objetivo. Es la final de la Copa Hans. El día siguiente. Santiago volvió a encabezar las portadas de los principales medios de comunicación. 50 goles en liga sacudieron a Europa. Numerosos jugadores activos y retirados quedaron impactados por la actuación de Santiago. 50 goles en liga. Eso es impactante, recién terminó la Premier League. El principal pívot del Manchester United, Rooney, que volvió a ganar el título de Liga, no pudo evitar negar con la cabeza cuando fue entrevistado por los medios después del partido. No puedo hacerlo de todos modos, Rooney sonrió irónicamente. Lo mismo con Rooney. Hubo muchos más jugadores que quedaron sorprendidos por la actuación de Santiago. Al mismo tiempo. Los medios de comunicación de varios países europeos también realizaron amplios reportajes sobre el asunto. Juan País. Daily Mail. El centro de Longwood conmocionó a toda Europa. Marcar 50 goles en la liga no tiene precedentes. Estrella. 50 goles. Horrible récord goleador en una sola temporada de la Bundesliga. Ski Sports News. Locos por toda Europa. ¿Cuánto vale un centro terrorista de 50 bolas? De San. Santiago tiene dos novias, una en la oscuridad, otra en la oscuridad. El delantero del Ongo de 17 años en realidad juega así, País de Banja. Marca. Real Madrid en acción. ¿Santiago vendrá al Bernabéu la próxima temporada? AS Florentino. Santiago es el mejor delantero del momento. Deportes Diarios. MSP. ¿Tomará forma el tridente invencible la próxima temporada? Noticias deportivas mundiales. Unirse al Barcelona ¿Quién puede convertirse en un verdadero núcleo entre Messi y él? Medios de comunicación de la Galia, Italia y otros países. También pusieron fotos de Santiago en la portada. Toda Europa quedó conmocionada por la actuación de Santiago. El centro Dragon Country que nació de la nada. Conviértete en objeto de saqueo por parte de todos los gigantes europeos. Por un momento. El nombre Santiago. Conviértete en el nombre más popular del fútbol mundial. Incluso en Asia. Van los medios japoneses y de otros países. También informa constantemente sobre Santiago. Bangua Media dijo con amargura, aunque Santiago se desempeñó muy bien. Pero hay muy pocos jugadores de longuro que estudien en el extranjero, en Europa. Lejos de ser un gran país. La calidad no es tan buena. La cantidad gana. Bangua, una vez más, tocó la puerta eléctrica de Kinshiwan y ganó el cáñamo. Los medios japoneses no están exentos de emoción. El reino dragón es de hecho un país grande. Entre mil millones de personas. Siempre hay dragones y fénix entre la gente. Japón se ha dedicado al desarrollo del fútbol durante muchos años. ¿Los resultados de ello? Ahora un Santiago. Es mejor que todos los jugadores japoneses de la historia. Récord que estableció. Es una existencia que los jugadores japoneses ni siquiera pueden imaginar. Ahora algunos medios han comenzado a proclamar el título de rey del fútbol asiático. Y para los medios de Longwo, estaban muy felices durante este tiempo, porque no les falta material informativo. A veces solo necesitas iniciar sesión en la red externa, simplemente traduzca y reimprima varios informes extranjeros. Ese es un artículo que puede atraer mucho tráfico. Obligado a ponerse de pie, cualquier número de marketing. Simplemente vaya a YouTube y busque un video de Santiago. Luego traduce los comentarios a continuación al azar. Puedes obtener mucha reproducción. De ninguna manera. A los fanáticos de Long Kingdom les encanta verlos. En la época más oscura del fútbol de Longwo. Santiago. Llevando a luz al fútbol de Longwo. Ahora mismo él. Es el sustento de los desesperados fanáticos de Longwo. Le va mejor en Hans y en la Bundesliga. Los fanáticos de Longwo también están con rongian Y el equipo de Dortmund. Tras finalizar el partido de Liga. Pon toda la atención en la final de la Copa Hans. Después de un breve día libre. El equipo vuelve a los entrenamientos. El contenido de la formación no es muy nuevo. Dortmund y Bayern Múnich esta temporada después de dos rondas. Ninguna de las partes tiene muchos secretos de los que hablar. Conozca las raíces. La competencia en la final es quien está en mejores condiciones. Después del entrenamiento de recuperación. Fue un ejercicio ofensivo a media cancha. Alineación ofensiva principal vs alineación defensiva principal. Goche sostenía el balón. Miró hacia el frente del área de penalti, pero no había señales de Santiago. Ceja arrugada. ¿Qué pasa con Santiago? Los ojos de Goche se dirigieron al área restringida. ¿Cómo entró Santiago en el área restringida? Todos esos son tipos grandes. Santiago nunca anotó de cabeza. Entonces, por defecto, Santiago no es bueno cabeceando. Pero ahora. Santiago le indicó a Goche que lo subiera por encima de su cabeza. ¿Gastos generales? La estrategia de la red es un poco dudosa. Un pase directo al balón. Encuentra la cabeza de Santiago, ver esta escena. Muchos jugadores se sienten absurdos. No es el trabajo de un superdeportivo hacer el trabajo del tractor. ¿Santiago agarrará un cabezazo? Demasiado escandaloso. ¿Dónde lo saben? Flores. Santiago quería probar su nueva habilidad con la cabeza. Oye, oye, sube, admito que no puedo ganarte con el balón en el suelo, pero sí de cabeza, jeje. Su sonrió. Como si me viera abusando de Santiago en el aire, saber. En el campo de entrenamiento. No tiene idea de cuántas veces ha abusado de él Santiago. Ahora Santiago corrió para rematar de cabeza. Oye, oye. No es esta una oportunidad para vengarse de uno mismo, una sonrisa apareció en el rostro de su boutique. Neuwen, puedes verlo. Las comisuras de la boca de Santiago se elevaron. Remate de cabeza de Germoller. No es solo el que tiene el encabezado. Cabeza el balón hacia la portería. Esa es solo la técnica más básica para cabecear el balón. Y la capacidad de cabecear el balón, obviamente, no incluye solo esto. También incluye el juicio del punto de aterrizaje anterior y la selección del lugar, antes de esto. El juicio de Santiago sobre la pelota a gran altura. Definitivamente no es tan preciso como lo es ahora. En el momento en que se tomó el balón, Santiago previó la línea y la altura del fútbol. Entonces, el próximo segundo. De repente surgió una poderosa fuerza explosiva. Subótico sorprendido. Espere a que reaccione. Vi que Santiago ya había saltado alto. El poder explosivo aporta más que una simple velocidad de arranque y la altura del salto. Santiago se levantó del suelo. La parte superior de la cabeza parece pasar por encima de la viga. Mantenga los pies al menos a un metro del suelo. Cuando el cuerpo saltó al punto más alto, también hay un estancamiento evidente. Ese es el beneficio de un rebote potente, potente explosividad sumada a la capacidad de cabezazo de Gernsberger. Simplemente el ariete perfecto. Santiago se quedó mirando el balón de fútbol. Ajusta tu postura. Después, el abdomen estalló de repente. El cuerpo se pliega en el aire. Auge. Él empujó el balón en el ángulo equivocado. Weidenfeller se encuentra en la línea de gol. Esta vez vi claramente la operación de Santiago. Su rostro estaba apagado. Incluso se olvidó de hacer una parada. De hecho, el balón no se pudo salvar. Demasiado cerca. Wow. El balón golpea la red. Santiago aterrizó desde el aire. Después de ver cómo el balón se estrellaba contra la red con un cabezazo. De repente apretó los puños. Sí. Santiago parecía emocionado. ¿Qué objetivo? En comparación con los objetivos anteriores, hay una sensación diferente de poder y violencia. Sube tu adrenalina. De aquí en adelante. Santiago sabía que tenía una nueva arma de puntuación. Y esta vez. La gente alrededor del campo de entrenamiento miró a Santiago con asombro. Klopp volvió la cabeza con el cuello rígido. Estoy en lo cierto. Este, Guaco, no supo qué decir. La habilidad de este violento cabezazo es demasiado fuerte. ¿Cuándo lo hará? Mierda. ¿Cuándo desarrollaste tu habilidad para cabecear el balón? Gox se preguntó las dudas de todos los jugadores del Dortmund. Hace apenas unos días, dijo Santiago. No estaba mintiendo. Pero sus palabras provocaron una fuerte condena por parte de los jugadores del Dortmund y no lo dejaron ir hasta que Santiago pagó un acuerdo desigual para invitarlo a un club nocturno. Próximo. Santiago continuó mostrando su habilidad para dirigir. Esto sorprendió a Klopp al margen. Pensé. La final de la Copa Hans no tiene buenas bazas. Pero ahora, le susurró a Boracow. Creo que el arma secreta para la final de la Copa Hans debería existir. Después de que Santiago mostrara su habilidad de cabezazo, los jugadores del Dortmund se sintieron confiados. Después de todo, ¿cómo podía imaginar el Bayern de Múnich que Santiago de repente hiciera un gran movimiento asesino? En el fútbol, cualquier punto de ventaja puede conducir directamente a ganar un partido. Para cuando el Bayern de Múnich lo comprenda y descubra cómo afrontarlo, es posible que ya hayan pasado los 90 minutos de partido. Con el tiempo. Los rumores de que el Dortmund ganaría la Bundesliga se han desvanecido. Especialmente cuando el Bayern de Munich venció al Manchester United y llegó a la final de la Liga de Campeones. Los medios de todo el país de Hans centraron su atención en la Liga de Campeones. En este momento. La influencia de la Liga de Campeones sigue siendo mucho mayor que la de la Copa Hans. Ganar la Liga de Campeones y ganar la Copa Hans no es lo mismo. Por lo tanto. También es normal que los medios nacionales de Hans centren su atención en la Liga de Campeones. Los medios de Múnich afirmaron que la final de la Copa Hans era solo un entrenamiento para la final de la Liga de Campeones del Bayern de Múnich. La final de la Copa Hans será el 16 de mayo. La final de la Liga de Campeones se jugará el 23 de mayo. Hay exactamente una semana de diferencia en el medio. Para el Bayern de Múnich, el rival del Dortmund parece haberse convertido en el objetivo de su entrenamiento en la final de la Liga de Campeones 377. Con la abrumadora cobertura mediática, Santiago también finalmente entendió la influencia de la Liga de Campeones en Europa. He decidido que debo dejar mi huella en la Liga de Campeones. Del lado del Bayern de Múnich. Cuando llegaron a la final de la Liga de Campeones, la presión de Van Gaal es mucho menor. Aunque perdí la Liga. Pero el Bayern ha ganado muchas ligas y perderlas no es gran cosa. Por no mencionar, los medios de Múnich empiezan a imaginar la posibilidad de ganar el doblete de la Hans Cup más Champions League. Derrota primero al Dortmund y luego al Inter. Doble corona. El Bayern puede hacerlo. Sí. El Inter de Milán de Mourinho es una casualidad. Vencer al Inter de Milán no es un problema en absoluto. Somos mucho más fuertes que el Inter de Milán y el Dortmund. En la página de los medios de Múnich, la confianza que les dio a llegar a la final de la Liga de Campeones les hizo olvidarse de haber sido doblemente asesinados por el Dortmund en la Liga. Bundesliga esta temporada. Es la rivalidad entre Dortmund y Bayern Múnich. Frente a feroces competidores, las dos partes, naturalmente, no tuvieron buenas palabras en la conferencia de prensa previa al partido. Los medios de Dortmund querían avergonzar a Van Gaal pateándolo por la doble jugada del Bayern de Múnich ante el Dortmund en la liga. ¿El doble juego de ida y vuelta del Dortmund en la liga te presionará? ¿Tendrá el Dortmund una cierta ventaja psicológica? Van Gaal miró fijamente al periodista. Luego, para no quedarse atrás, respondió: no hay ninguna ventaja psicológica, la razón fundamental por la que el Dortmund puede ganar esos dos partidos no es lo bien que jugó o lo acertadas que fueron sus tácticas, sino solo porque la explosión de superestrellas les ayudó a tomar adiós al juego, solo que eso es todo exclamación de cierre, si quieres hablar de superestrellas, aquí en el Bayern de Múnich tenemos más. Lo que Van Gaal quiso decir es que el Dortmund no tuvo mucho éxito táctico, estaba ganando con una superestrella, y esa superestrella era Santiago, por supuesto. Es más, Santiago apareció de repente. Todos lo subestimamos y subestimamos al principio. Esta vez es diferente, Van Gaal sonrió. Encontramos una manera de lidiar con Santiago. Van Gaal dijo esto. Todos los reporteros de Dortmund se miraron. No saben si Van Gaal está fanfarroneando o tiene confianza. Pero. Todos ellos saben, existe algo llamado un muro de novatos. Un novato puede tener un buen desempeño en la primera temporada, la razón importante es que apareció de repente, otros equipos no lo entendieron, no estudiaron a fondo. Y en el mundo del fútbol. Esos entrenadores, todo el tiempo, estudian fútbol, táctica, características de los jugadores, etc. Espere hasta que se descubran las características de los jugadores. Entonces aparecerá la implementación dirigida. Después de una temporada, podría ser que Van Gaal haya encontrado una manera de lidiar con Santiago. Esto es algo que nadie puede decir. Y Van Gaal también señaló un gran problema del Dortmund. El Dortmund confía demasiado en Santiago. Una vez, cualquier equipo realmente encuentra una manera de lidiar con Santiago. Entonces el Dortmund está en un gran problema. Sí, el Dortmund definitivamente estará en un gran problema. Santiago es casi el hombre más indispensable del equipo del Dortmund. Una vez que esté contenido. Se puede decir que el Dortmund ha perdido por completo su capacidad ofensiva. El mismo día, muchos medios informaron sobre el discurso de Van Gaal en la conferencia de prensa. ¿Van Gaal encontró una manera de lidiar con Santiago? ¿El muro de novatos aparece temprano? 35, una pesadilla para el Dortmund. Santiago está contenido. Por un momento. Numerosos medios de comunicación de Múnich comenzaron a informar desesperadamente sobre comentarios similares. No importa si Van Gaal está mintiendo o no. Considerándolo todo, está publicitado. Incluso si Van Gaal realmente está mintiendo. Hay más gente denunciando. Inevitablemente afectará la mentalidad de los jugadores del Dortmund. Frente a los competidores. La competencia entre ambas partes no se limita a la cancha. Los medios y la opinión pública también son armas. Hablar. ¿Por qué los entrenadores suelen pelearse antes de los partidos? Esto es para afectar las tácticas y la psicología del oponente a través de ciertos comentarios. Y el mejor de ellos es, sin duda, el técnico de Portugal, José Mourinho. Una vez tuvo una guerra de palabras antes del partido, lo que obligó al entrenador del Arsenal, Arsene Wenger, conocido por su afabilidad, a hablar mal en los medios. Se puede ver que se utiliza la guerra de palabras. También muy poderoso. Los medios de comunicación de Múnich echan más leña al fuego. Naturalmente, los medios de Dortmund no se quedan atrás. La guerra de palabras entre ambas partes en los medios fue muy animada. Decir que no hay más atención mediática en la final de la Copa Hans que en la final de la Liga de Campeones. Definitivamente incluirá los medios de Dragon Country. Este juego ha llamado mucho la atención en Dragon Kingdom. La razón principal de esto. Es un informe de los medios autorizados el fútbol europeo en La Gavia. El fútbol europeo ha enumerado algunos candidatos potenciales para el balón de oro 2010. Entre ellos se encuentran Messi, Ronaldo, Santiago, etc. Originalmente. Santiago no tiene muchas esperanzas. Pero con Messi y Cristiano Ronaldo eliminados en las rondas eliminatorias de la Liga de Campeones. De este modo. Los candidatos a los globos de oro de repente se volvieron confusos. Especialmente. Este año también es el año de la Copa del Mundo. La elección del balón de oro no solo debe considerar la liga, la liga de campeones, sino también el mundial. Pero ¿qué pasa si a Messi y Ronaldo no les va bien en el mundial? De este modo, espero ganar el balón de oro, inevitablemente se centrará en el desempeño de la liga. Y si el rendimiento de la liga, ¿quién puede ignorar a Santiago? Análisis del fútbol europeo. Sí. En el Mundial no hay candidatos especialmente llamativos y Messi y Ronaldo, los dos favoritos al Balón de Oro, no han tenido un buen desempeño en el Mundial. Entonces, es muy probable que Santiago aparezca ante los ojos de los jueces. Una vez, Santiago llevó al Dortmund a la Copa Hans. Entonces, con dos títulos de Bundesliga y Copa Hans, Además, rompió el récord de anotaciones consecutivas de Germuller y rompió el récord de anotaciones en una sola temporada de Germuller. Marcó 50 goles de locura en la Bundesliga. Creó un récord asombroso. Tal actuación, por supuesto, tiene la oportunidad de ser seleccionada para los Golden Globe Awards. Por supuesto. La mayor desventaja de Santiago radica en dos puntos. No jugó en la Liga de Campeones ni en el Mundial. Esto le costará a Santiago muchos puntos. Pero al menos. La actuación de Santiago en la Bundesliga por sí sola fue suficiente para ponerlo en la mira de los jueces del Balón de Oro. Y ese análisis se transmitió al Reino Dragón. Inmediatamente se convirtió, una vez que Santiago llevó al equipo a ganar la Copa Hans. Entonces, tiene posibilidades de ganar el Balón de Oro. Premios Globo de Oro. Exactamente. Es el Balón de Oro de la Confederación FIFA. Antes de este año. Hay dos premios personales con los máximos honores para los jugadores de fútbol a nivel internacional. Son el Jugador Mundial del Año de la FIFA otorgado por la FIFA y el Balón de Oro seleccionado por los medios autorizados Gaul Fútbol. Y a partir de este año. Los dos premios se fusionan oficialmente. Llámelo Balón de Oro de la Confederación FIFA. Sí. Santiago tiene la oportunidad de ganar este Globo de Oro. Y a todo el fútbol del país Dragón. No. Es un shock para todo el mundo del fútbol. Por primera vez en la historia, un jugador que no es de Sudamérica o Europa ha ganado el mayor honor personal en el mundo del fútbol. Estimulado por los rumores de que Santiago tiene posibilidades de ganar el Balón de Oro. Dragón Media llegó a Dortmund con un gran 4,6. Por supuesto. Los medios de Longue no sabían lo que estaba pasando. Pero Santiago lo sabía. Porque, la noticia en los medios es que Mendes lo está ayudando a generar impulso. Piénselo, un jugador con posibilidades de ganar el balón de oro. ¿No debería aumentarse en consecuencia el precio de los patrocinios de las principales empresas? Por supuesto. El revuelo no debe ser infundado. Méndez puede generar impulso para Santiago y también la causa fundamental de las dudas. ¿Es el desempeño de Santiago en la cancha lo realmente fuerte? De lo contrario. Dijiste que Benduner el Grande consiguió el balón de oro. Este tipo de noticias solo se pueden clasificar en la categoría de Onion Family News. El entrenamiento ha terminado por hoy. Santiago recibió una llamada de Méndez. ¿Qué? ¿Una entrevista exclusiva con Longuo National Televisión? Santiago estaba un poco sorprendida. Televisión Nacional Longuo. Ese es el medio más influyente en todo el Reino Dragón. La puerta a Méndez es realmente amplia. Santiago se levantó de repente. Elija un corredor grande al principio. De hecho, hay muchos beneficios. Está bien, puedes arreglarlo, solo tengo una solicitud y no puede afectar los preparativos del equipo. Dijo Santiago. La final de la Copa Hans se celebró en medio de una opinión pública animada. El lugar de la final de la Copa Hans. En el Estadio Olímpico Bolena. Esto equivale al Estadio Nacional del País Hans. Está aquí. Se celebraron las Finales Olímpicas de Fútbol. Fue sede de la final del mundial. La selección nacional de Hans Country también levantó aquí la Copa de Oro del Mundial. Tres horas antes del partido. Alrededor de este campo de juego. En todas partes, excepto entre los aficionados de ambos bandos. Son gente del Reino Dragón. En primer lugar, el mayor número de personas son turistas. La oficina de turismo de la ciudad de hans Goulin ha estado tan feliz estos días que las comisuras de su boca se han agrietado hasta la raíz de sus orejas. Según las estadísticas. Estos días. Decenas de miles de turistas del Reino Dragón llegaron al Reino Ansi. Después de unos días de viajar a otros lugares del país de Hans. El destino final es el Estadio Olímpico Bolena. Los hoteles en Bolena están casi completos. En este momento. Alrededor del Estadio Olímpico Bolena. Una gran cantidad de rostros del honguo, sosteniendo cámaras, algunos con camisetas de la Selección Nacional del Honguo, otros con camisetas de Dortmund. Obviamente. Todos vinieron por Santiago. Para el partido se vendieron un total de 60.000 entradas. Entre ellos, el Bayern de Múnich y el Dortmund ganaron 20.000 cada uno. Los 20.000 restantes se vendieron como billetes sueltos. Si no pasa nada inesperado, estos billetes. La mayoría de ellos fueron comprados por turistas de estos reinos, dragón. La razón por la que vinieron aquí. El propósito es ver un partido de Santiago. 31 a la vez. El departamento de turismo de Hans Country no pudo evitar suspirar. Si tan solo Santiago pudiera permanecer en la Bundesliga para siempre, excepto para los turistas. También hay bastantes reporteros de Long Country. Deambularon fuera de la plaza, capturando imágenes de noticias. Entrevistan al azar a fans de Hans Country. Pregunto. Por supuesto, se trata de Santiago. Al encontrarse con un aficionado del Bayern de Múnich le pregunto: ¿Quién cree usted que debe vigilar en Dortmund? 5. A sabiendas pidió pertenecer. Al reunirse con los aficionados del Dortmund, pregunto: ¿Qué opinas de la actuación de Santiago? De todos modos. Solo para escuchar bien. Dos horas antes del partido. Todos los portillos del estadio olímpico se abrieron para permitir la entrada de los aficionados. La multitud de personas que se habían quedado antes en la plaza comenzó a fluir. Se formaron largas colas frente a las ventanillas. Los fanáticos de ambos lados están separados. Pero también hay zonas mixtas en el medio. Está aquí. Ha habido muchas líneas entre aficionados de ambos bandos, e incluso hay muchos casos de grandes peleas. Afortunadamente, para poder prepararnos para este juego. Bolín ha preparado miles de fuerzas policiales. Un pequeño grupo de fanáticos extremos fue rápidamente derribado. La afición de ambos bandos entró sin problemas al estadio. Espera hasta una hora antes del partido. Cuando Santiago y sus compañeros salieron a calentar. El estadio ya está lleno. Abucheos, aplausos. Un sonido resonante. Aquí está el terreno neutral. Es completamente diferente del entorno local y visitante. No son solo los jugadores de ambos bandos los que luchan. En las gradas. Los aficionados de ambos lados ya han comenzado a competir. Quien canta más fuerte que el otro, quien grita más fuerte. Pero. A medida que pasa el tiempo. Los aficionados del Bayern de Múnich fueron cayendo poco a poco en desventaja. ¿Por qué? En el área de venta de boletos. La mayoría de los fanáticos, todos apoyan al Dortmund. La forma en que los fanáticos aplauden tampoco es complicada. Aunque el idioma es diferente. Pero los turistas del reino Dragón pronto se volvieron autodidactas. Ayuda a los aficionados del Dortmund. De este modo, los aficionados del Bayern de Múnich están en desventaja numérica. En este momento. Las imágenes televisadas siguieron a Santiago todo el tiempo. Todo el mundo sabe. En el resultado de este partido, la actuación de Santiago jugará un papel importante. Si Santiago continúa su forma en la liga. Entonces a la defensa del Bayern de Múnich le resultará muy difícil detenerlo. En la lente. Santiago está tranquilo. No hay altibajos. Ahora tiene el estilo de un general. En el comentario. Dijo Duan Xuan con emoción. Sí. Ewe ella sintió una y otra vez. Una vez más se sentaron en el puesto de comentaristas del lugar para explicar el juego. De hecho. Nunca abandonaron Ansland. Esta vez. Filmaron muchas imágenes en Hans Country. Entrevisté a mucha gente. También fui a filmar el entrenamiento público del Dortmund. Entrevistas con el entrenador del Dortmund, el personal de la base y más. Después de que termine este juego. Lo más destacado es que van a entrevistar a Santiago. Espere hasta que termine la entrevista. Tuvieron la oportunidad de hacer un documental. El nombre se llama. Santiago Brilla en la Bundesliga. Y ahora. La parte más importante de este documental. Esta es la final de la Copa Hans. Ganado. El ambiente del documental será de éxtasis y celebración. Perdido. Naturalmente, esa emoción tiene que ser reemplazada por arrepentimiento, aliento y cosas por el estilo. En breve. Este juego y una entrevista exclusiva con Santiago. Esta es la parte más importante del documental. Y para Ewei, Duan Xuan y otros naturalmente esperan que santiago gane este juego y gane el campeonato es sorprendente cuántas personas en la selección nacional están tan tranquilas como él ahora si tuvieran esta cualidad psicológica no se habrían convertido en una maldición después de un empate los medios de hongo nunca olvidan quejarse del fútbol de hongo donde quiera que vayan se acabó el calentamiento los jugadores de ambos equipos regresaron al vestuario uno tras otro esta es la última preparación antes del partido cuando salieron del vestuario. Es hora de ir al campo de batalla. La propiedad del campeón será revelado en 90 minutos y tal vez 120 minutos después. Cuando Santiago y sus compañeros de equipo entraron al vestuario. Klopp ya está esperando. Ver entrar a los jugadores. Klopp se quedó en medio del vestuario y no habló. En su lugar, espere a que los jugadores tomen asiento uno tras otro. Espere hasta que todos estén sentados. Buaco fue a cerrar el vestuario. Estallido. El ajetreo y el bullicio fuera de la puerta terminaron de repente. Klopp seguía sin hablar. Pero espera en silencio. Esperando que los jugadores se pongan camisetas, zapatos, espinilleras, tobilleras y más. Espere hasta que todos estén casi listos. Klopp finalmente habló. Chicos, este es nuestro último partido de la temporada y el enfrentamiento final. Dijo Klopp. Aunque ganamos el campeonato de liga, ¿a quién le desagradarían más campeonatos? Sobre todo cuando nuestro rival es el Bayern de Múnich. Sí, si perdemos, definitivamente dirán que hay un problema con el contenido de oro de nuestro título de liga, es el descuido del Bayern de Múnich. Entonces vamos a ganar y eso lo deja sin palabras. Luego de que los entrenadores de ambos equipos finalizaran la movilización final previa al partido. Los jugadores de ambos equipos finalmente aparecieron en el terreno de juego. Póngase en fila. Apretón de manos. Elige una ventaja. Después se completan una serie de ceremonias. El juego de alto perfil finalmente ha comenzado. Y esta vez. La cámara le dio una oportunidad al lado de Santiago, su compañero Lewandowski. Lewandowski. Tiene la oportunidad de ser titular en esta final. Antes del partido, la gente se sorprendió al ver la alineación titular. Aunque Lewandowski tuvo muchas oportunidades en la segunda mitad de la temporada, pero, en un partido tan crucial, que comience el doble central. Klopp es realmente negrita. 35. El Dortmund ha jugado la estrategia del doble centro, así que en este partido, ¿qué tipo de química habrá entre Lewandowski y Santiago? 35. Con la voz del narrador. El árbitro pitó el inicio del partido. Este partido. El Bayern de Múnich se adelantó. Gómez pateó el balón a Muller detrás de él. Hasta cierto punto. Sinhöller presiona hacia el área de penalti. Bayern Múnich. De hecho, también puede formar un doble centro. Se puede decir que las dos partes están ojo por ojo. Empezar juego. Los jugadores de ambos lados se calmaron rápidamente. Comentaristas de todo el mundo también comenzaron su trabajo. al 380 televisión. National Television, queridos espectadores, ahora están viendo la final de la Copa Hans y el juego ha comenzado oficialmente. 39. Porque es la voz del comentario en vivo. La voz de Duan Xuan no sonaba tan clara como en el estudio. El sonido que regresó se mezcló con mucho ajetreo en la escena. Pero de esta manera. Pero hubo aún más ira en el acto. Las dos partes conocen el resultado final y no existe ninguna tentación. El Bayern de Múnich atacó directamente. Al final, el cabezazo de Gómez se fue alto en el área. Weidenfeller tomó el balón. Después. Los jugadores del Bayern de Múnich regresaron rápidamente. Especialmente Santiago. Los jugadores del Bayern de Múnich se ocuparon rápidamente de él. No ve ninguna oportunidad para un contraataque rápido. Weidenfeller ya no tenía prisa. Él está sosteniendo una pelota de fútbol. Después de todo, los jugadores del Bayern de Múnich están fuera del área. Simplemente tírale el balón a Schmelzer. Schmelzer dribló el balón y se lo pasó directamente a Shaen, que se retiraba. Vigilarlo. Schweinsteiger señala a Santiago. La conexión entre Shaen y Santiago es muy poderosa. Pronto. Entre ellos. El Bayern de Múnich cortó la ruta de pase. Klopa sintió levemente. ¿Es esto lo que encontró Van Gaal contra Santiago? Aislar a Santiago en el campo. Le dificulta recibir pases de otros compañeros. Ya que no puedo controlar a Santiago. Que el Bayern de Múnich se centre en lidiar con los demás jugadores del Dortmund. Tú, Santiago, eres increíble. No puedo conseguir el pase. ¿Cómo puede ser? En realidad. Con la observación de Klopp. ¿Encontró? El Bayern de Múnich realmente decidió cortar los lazos entre Santiago y el resto de jugadores del Dortmund. Puedes pasar el balón a otro jugador. Le pasas el balón a Santiago. Lo siento. De ninguna manera. Los jugadores del Bayern estrangularon la línea de pase entre Santiago y otros jugadores. Aísla a Santiago. Llévalo hasta el punto en que no tenga el balón. Sí. Santiago es bueno regateando y disparando. Estos, todos tienen habilidad con el balón. Siendo ese el caso. Entonces no podrás coger la pelota. Mira cómo juegas. Naturalmente, otros equipos no pueden cortar por completo la conexión de Santiago con otros jugadores, pero el Bayern de Múnich sí puede. Su capacidad de jugador y el rodaje del equipo pueden lograrlo. Van Gaal ha observado a Santiago durante demasiado tiempo. Encontró: la amenaza de Santiago solo se genera cuando tiene el balón en los pies. Otros tiempos, sus movimientos no son de clase mundial. Su alfabetización táctica tampoco es alta. Es decir, Santiago es muy parcial. Tiene una gran habilidad con el balón. Pero, ¿qué pasa con la habilidad sin balón? Ni siquiera cabeceo. Normalmente. Si se trata de un jugador que salió de una institución de formación juvenil ortodoxa en Europa. Con balón y sin balón se pasan básicamente las habilidades básicas de cada habilidad. Sino más bien. Santiago salió del sistema de entrenamiento juvenil del Onguro. Es cierto que tiene un talento asombroso. 1. Él no está exento de debilidades. Y. Las debilidades siguen siendo muy obvias. Justo como ahora. Santiago parecía un poco confundida. No puede conseguir el pase. Entonces solo podrá correr por la zona de ataque como una mosca sin cabeza. Van Gaal vio esta escena. Las piernas de Erlan no pudieron evitar levantarse. Una expresión de orgullo apareció en su rostro. Sí. Puedo resolver esto. Y hasta ahora parece estar funcionando bien, no es que Santiago sea demasiado débil. De lo contrario. Esto simplemente demuestra que Santiago es demasiado fuerte. Dejemos que Van Gaal tenga que hacer esto. Después de todo. Bloqueó a Santiago. Pero esto dio mucho espacio a los demás jugadores del Dortmund. Pero Van Gaal también tiene un camino. Ese es el carril central cada vez más reducido. Paso. Puedes transmitirlo. Santiago no tiene habilidad para rematar. ¿Y qué pasa con Lewandowski? ¿Podrá aprovecharse de Van Witten, que mide casi dos metros de altura? Es decir, en defensa. El Bayern de Múnich logró encontrar la manera de obligar al Dortmund a encontrar la manera de anotar con Santiago restringido. Así, al menos en este juego. La defensa del Bayern de Múnich no es nada de qué preocuparse. En cuanto a la ofensa, que Van Gaal ya no estaba preocupado. La fuerza de los dos extremos de Robben y River y está aquí. ¿Cuál es la defensa del Dortmund? Ganar. Es una victoria. Van Gaal lo pasó bien. Justo al lado de una taza de café. El viejo entrenador se ha ganado el billete conscientemente. Este tipo realmente tiene un camino. Klopp suspiró. Bobaco asintió solemnemente. Si no fuera por este juego, habrían preparado un nuevo truco. Me temo que Van Gaal realmente tuvo éxito. Después de todo, si Santiago está realmente restringido. Se acabó el Dortmund. Pero ahora, Klopp no está demasiado preocupado, porque Santiago, pero hay sorpresas para todo el mundo. Estaba al margen. Su rostro parecía solemne, como si estuviera muy preocupado por la situación en el campo. Pero en realidad, ya lo estaba esperando. Santiago no pudo recibir el pase, el Bayern de Múnich adoptó una táctica inesperada, cortaron la línea de pase. El Bayern de Múnich formó una red que atrapó a Santiago, impidiéndole conectarse con los otros jugadores del Dortmund. Santiago está aislado. 35 por un momento. En el comentario, muchos comentaristas también vieron el problema. Después de todo, Santiago no ha tocado el balón muchas veces hasta ahora, lo cual es obvio para cualquiera con buen ojo. Sin embargo, el Bayern de Múnich no lo hace sin costo, no tiene miedo de que sus otros jugadores del Dortmund obtengan espacio. Un comentarista negó con la cabeza y dijo: Por supuesto que no tienen miedo, esta es la debilidad del Dortmund, otros jugadores no pueden mostrar la fuerza para igualar a Santiago. Entonces, Santiago puede ser un objetivo así. Si Santiago estuviera en un club superpoderoso, el Bayern de Múnich nunca se habría atrevido a hacerle esto, los comentaristas acudieron la cabeza y dijeron: Sí, el Dortmund no es un equipo como el Bayern de Múnich. Dependen demasiado de Santiago. Entonces, una vez que cortas el punto de Santiago, ese ataque del Dortmund quedará paralizado. Y un equipo como el Bayern de Múnich. Tienen varios puntos de ataque. No temo en absoluto que otros equipos utilicen métodos similares para lidiar con ellos. Sería bueno si Santiago estuviera en un equipo más fuerte, hay otros compañeros de equipo con quienes compartir la presión. Aj, ¿qué podemos hacer ahora? En el palco de prensa. Muchos reporteros de los medios de Longuo observaron con ansiedad. Fang Jiquiu también estaba sentado en el palco de prensa. Sin embargo, cuando vio en la cancha, no había ninguna expresión ansiosa en el rostro del niño. Ella lo sabía. Debe tener una manera. Es el noveno minuto del partido, el Dortmund aún no tiene un buen método de ataque, tienen que encontrar una manera de llevar el balón a los pies de Santiago, cuando el balón está en los pies de Santiago, el ataque del Dortmund es una amenaza. En la mesa de comentaristas, Smith negó con la cabeza y dijo: En este momento. En el campo. Es Shaen tomando el balón nuevamente. Tan pronto como reciba el balón. Delante están los jugadores del Bayern. Ni siquiera roban. Me quedé atrapado entre él y Santiago. Shaen intentó elegir un pase antes. Pero es demasiado difícil elegir y pasar. Es fácil cometer errores. Fue por un error al elegir un pase antes que el Bayern de Múnich casi lanza un contraataque en el acto. Klopp, que estaba asustado al margen, empezó a sudar frío. Ahora Shaen no se atreve a seguir intentándolo. Solo entonces vio a Santiago frente a él haciéndole un gesto. Él asintió levemente. El truco consiste en usarlo con antelación. Shaen pasa el balón al lateral. Al mismo tiempo, creó una contraseña que todos discutieron antes del juego. Los demás jugadores del Dortmund lo vieron. Inmediatamente se hizo brillante. ¿Crees que esto detendrá a Santiago? Qué sueño, los jugadores pensaron para sí mismos. Por las habilidades de Santiago, son demasiado confiados. Lo habían visto en el campo de entrenamiento. Así que siempre, los dos laterales empezaron a separarse. se recibió el pase y se lo devolvió a Shaen. Shaen dirige un balón de transferencia amplio. En el lado derecho del campo. El lateral orbal se ha enchufado a gran velocidad. ¿Quieres golpear una cruz? Van Gaal se burló al ver que Lewandowski solo tenía un punto alto en el área. Así es. Si pasas la pelota a gran altura. Eso está en el área de penalti. Para Van Gaal, como Goche que entró, o, oh, y Santiago en el exterior de la caja, eso es simplemente, es solo decoración. La altura de Goche está justo aquí. ¿Y qué pasa con Santiago? Cabezará el balón. De todos modos, Van Gaal estudió tantos juegos de Santiago. Puede concluir con certeza: el cabezazo de Santiago no es bueno. Por lo tanto, solo defiende a Lewandowski. Ahora que Van Witten se queda con Lewandowski, ¿qué amenaza tiene el Dortmund? Bajo la burla de Van Gaal, Álvaro hizo un centro. Una gran cruz en arco, encuentra el punto de aterrizaje medio. Extiéndelo. Estos fueron los primeros pensamientos de los jugadores de Van Gaal y Bayern Múnich. En este momento, ¿dónde está Lewandowski en la delantera? Si encuentras un centro alto para pasar el balón, ¿no puede ser más fiable? Solo este nivel. ¿A qué sigues jugando? Justo cuando los aficionados del Bayern de Múnich en las gradas estaban dispuestos a abuchear. Una figura enchufada de gran velocidad. La burla en los labios se convirtió en exclamaciones. Míralo fijamente, controla el punto de aterrizaje. 35 Bot está al mando de la línea de defensa. Esta es una de las responsabilidades de un portero. Debido a que el portero está en la última posición del equipo, la línea de visión es la más grande y puede ver la situación de la línea de defensa general. Bow no estaba nervioso. Solo un pase ordinario. Y también hay sospechas. ¿De qué tener miedo? Hasta que se dio la vuelta. Vi una figura enchufada de gran velocidad. No pude evitar gemir en mi corazón. Ups. No he tenido tiempo de recordárselo. Solo ve. Esa cifra era antes de que llegara el fútbol. ¿Acabas de saltar alto? ¿Saltar temprano? No. Cuando vi esa figura parecía flotar en el aire, esperando que cayera el balón. Él estaba sorprendido. Este estancado, este rebote, horrible. No puedo esperar a que reaccione. Auge. Santiago se sentía realmente incómodo jugando antes de eso. No puede coger el balón. A menos que se retire a su propia mitad. Pero eso no tiene mucho sentido. Soy delantero. ¿Qué significa tener el balón en la zona de defensa? ¿Asumir el control de Shaim para organizar el ataque? Esto es simplemente imposible. Organiza el ataque tú mismo. ¿Quién se encargará de puntuar? Entonces. Después de intentarlo varias veces. Santiago finalmente comprende dónde está su debilidad, el buen dinero. ¿Creen que no pueden prescindir del balón? Saber. Al principio, Santiago pudo ser reclutado para la pareja nacional por voluntad de Perrin. Eso es porque tiene la capacidad de ser un delantero oportunista. No lo esperaba. En este juego, tenemos que retomar la vieja línea. Esto también explica. En el campo. Para no ser un objetivo. Es mejor convertirte en un guerrero polivalente. Ahora. Con su habilidad de cabezazo de 99 puntos, finalmente tiene la oportunidad de brillar. Cuando Orwell cruza, Santiago todavía está fuera de la caja. Mientras espera que pase, simplemente se enchufó a alta velocidad. En su mente, una ruta está claramente delineada: la ruta del balón de fútbol corriendo en el aire. Es un instinto: el instinto de juzgar dónde caer. Al mismo tiempo que su velocidad alcanzó el punto más alto, Santiago se levantó de un salto. Salta alto. El cuerpo parece flotar en el aire. En su línea de visión, incluso podía ver el borde superior del rayo. Esperó un rato en el aire. El fútbol simplemente cayó frente a él. El próximo grupo de acción. Eso es. Aprieta tu barriga. Con el impulso que aporta la carrera y el despegue, también está la fuerza de la cintura y el abdomen fuertes. Auge. La frente de Santiago golpeó con fuerza el balón de fútbol. Como un mazo. Rompió el balón en el aire. Sin duda. Después de que el balón rebota, rebota hacia la red. El ataque de Dortmund, transferencia de corte, hermoso. Pasar. Parece un poco ansioso. Oh 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 o oh. 35. En el comentario. Schmidt estuvo a punto de morderse la lengua. Quedó impactado por lo sucedido en el campo. El que saltó alto y metió el balón en la portería, es Santiago. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creerlo? Santiago. Santiago. Oh! Cabezazo dominante. Es increíble. Mira, comenzó a correr desde fuera de la caja. Saltó alto mientras el balón aún estaba alto y demostró su increíble habilidad para saltar. Cabezazo extremadamente poderoso. Todos los defensores en el área penal del Bayern de Múnich solo pueden ver a Santiago completar el cabezazo. Gol marcado. 1 a 0. Schmitz levantó los brazos y gritó: Cabezazo. Hermoso. 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 El otro lado. El narrador de Long One al televisión no pudo decir nada. Agitaron los puños y rugieron. Esta meta. Míralo solo una vez. Impresionante. Inolvidable. Santiago es como un mazo. Saltó alto y estrelló el balón en la portería. Es como un mate en una cancha de baloncesto. Y de esos que saltan desde la línea de tiros libres. ¡Qué objetivo! Una belleza llena de poder. Embriagador. No pude resistirme a verlo por segunda vez. En este momento. La pantalla grande del Estadio Olímpico repitió el gol de Santiago en cámara lenta de manera muy íntima. Bajo la cámara lenta de la cámara. Cuando Santiago corría, sus músculos subían y bajaban y el sudor goteaba de su cuerpo. Cuando saltó alto, como un pez saltando por encima de la puerta del dragón, también se hizo visible el pánico de los jugadores del Bayern de Múnich que lo rodeaban. Especialmente. Cuando quedó suspendido en el aire y aplastó el balón con fuerza. Su cabello se balanceó hacia adelante de repente y el sudor de su cabeza salió disparado como una bala en ese momento. La pelota de fútbol es como una bala de cañón que vuela hacia abajo. Se puede ver desde esta lente. Cuando Santiago saltó a la cima, su cabeza está más alta que la vida. Él salta muy alto, exclamó un comentarista. Banquillo. Van Gaal se levantó de repente. No puedes cabecear la pelota, sin encabezado. Es estel Van Gaal quiso maldecir, pero no sabía por dónde empezar. Parece que no puedes cabecear la pelota, qué encabezado. La dificultad es demasiado alta. Es absolutamente imposible que un jugador que no puede cabecear el balón lo haga. Es posible que incluso aquellos jugadores con una gran capacidad de cabezazo no puedan realizar esa acción de cabezazo. Avanza de gran velocidad desde fuera del área de penalti. Esto muestra que. Descripción: Santiago partió desde Uruguay, cuando el balón apenas despegaba. La ubicación del punto de entrega se ha determinado con precisión. Se atrevió a avanzar a gran velocidad. Y. El punto desde el que eligió saltar también fue audaz. Este es prácticamente el punto en el que el fútbol está en su punto más alto requiere saltos fuertes y control de la cintura y el abdomen, y lo más importante es una habilidad de cabeceo muy fuerte, para que sea posible completar el cabeceo en este punto. Este encabezado. Explicación suficiente. Santiago definitivamente no es un jugador que no pueda cabecear el balón. De lo contrario. Su capacidad de cabezazo. Fuerte. Muy fuerte. El punto de evaluación tiene una precisión de milisegundos. La capacidad es alto, es lo suficientemente fuerte como para encestar. Más importante. Control de la cabecera. No está mal. Ya sabes, para empujar con precisión la pelota hacia la portería en el aire, también es necesario que toque el suelo. Esto es bastante difícil. El aire no es tierra. La oportunidad es fugaz. Además, es necesario golpear el balón con precisión en la portería, y el punto donde toca el balón debe ser muy preciso. Un encabezado que no parece complicado. De hecho, la dificultad es alta. Especialmente este encabezado de Santiago. El momento de la carrera, el momento del despegue y la altura del salto. Es todo un trabajo extremo. Entre ellos, la capacidad de anotar, la capacidad de saltar y la capacidad de cabecear deben ser las mejores. Es decir, la habilidad de cabezazo de Santiago. Fuerte. Muy fuerte. Vangal abrió la boca y finalmente solo pudo extender las manos, sacudió la cabeza con una sonrisa irónica y se recostó en su asiento. ¿Qué puede hacer él? Enfrentar la pelota. Solo puedes admitirlo tú mismo. Este juego. Su despliegue táctico desde el principio se basó en el hecho de que Santiago no es fuerte sin balón y otros jugadores del Dortmund son difíciles de igualar a Santiago en términos de habilidad. Ahora, el llamado Santiago no es fuerte sin el balón. Esto es una completa broma. Solo la capacidad de cabecear el balón. El Dortmund simplemente juega un centro ancho. Para ser franco, el Bayern de Múnich, que careció de preparación, realmente puede ser aplastado por Santiago con uno o dos cabezazos en este juego. Van Gaal tiene dolor de cabeza. Este Santiago, ¿cómo es como un cofre del tesoro? Las armas se sacan de diferentes maneras. Se mantuvo al margen con una expresión solemne. Ahora es el momento de pensar en cómo afrontarlo. En el campo. Santiago estrelló el balón en la red con un cabezazo. Date la vuelta y corre hacia las gradas. Vete al infierno. Pendejo. Porque eres arrogante, F8888K. Desafortunadamente. Santiago corrió hacia la tribuna, que resultó ser el área donde se reunían los fanáticos del Bayern de Múnich. Entonces, lo que lo saludó, por supuesto, no fue una buena palabra. A Santiago tampoco le importaba. ¿Puedes esperar que tu oponente te mire bien? Corrió hacia el área de la bandera de esquina. Date la vuelta de repente. La parte trasera mira hacia la cámara cerca del área de la bandera de la esquina. Levantó los brazos con los pulgares hacia abajo y señaló el número y el nombre detrás de él. Recordar. Fuiste tú, Santiago, quien marcó el gol. Resultado. Y la arrogante medida enfureció por completo a los aficionados del Bayern de Múnich. Surgieron varios ataques verbales. A Santiago tampoco le importaba. Porque el Estadio Olímpico es un estadio integral. Hay una pista para correr alrededor del estadio. Y el stand está a más de 4 metros de altura desde la pista, más una barandilla de unos 2 metros de altura. Si alguien intenta saltar la barandilla. Los guardias de seguridad de los alrededores no son vegetarianos. Entonces. Aunque los aficionados del Bayern de Múnich estén enfadados en este momento solo pueden atacar verbalmente. Pero para Santiago no es nada en absoluto en este momento. Muchos jugadores del Dortmund también acudieron en masa. Lo sabía. Nunca debieron haber pensado en eso. Hermoso. Dios, ¿cómo diablos lo hiciste? Todos los jugadores del Dortmund tenían una expresión increíble en sus rostros. Aunque saben que el cabezazo de Santiago es bueno, pero ese objetivo de ahora todavía impactante. Klopp choca a los cinco con sus ayudantes. Jajajajaja. Ja, ja, ja. Gaal no se lo esperaba. Buaco dijo emocionado. Klopp negó con la cabeza. El partido acaba de empezar. Él sabe. La otra parte ciertamente no puede quedarse quieta. De hecho, si no fuera por la repentina demostración de Santiago de su habilidad de cabezazo, este juego el Bayern de Múnich está totalmente preparado. Es realmente difícil que gane el Dortmund. Y ahora el Dortmund tiene una temprana ventaja. Pero aún quedan 80 minutos de partido. Prueba. Acaba de empezar. El juego se reanuda pronto. Klopp esperaba algo bueno. Después de quedarse atrás, el Bayern de Múnich simplemente se rindió. Lanzaron un feroz ataque hacia la portería del Dortmund. Ahora los jugadores del Bayern también quieren entenderlo. Restringir a Santiago, no hay muchas buenas maneras por ahora, solo cortar la conexión entre Santiago y sus compañeros de equipo tanto como sea posible. Y para ganar. Aún tengo que atacar, tengo que anotar. Riveri, Robben. Gómez, Mueller. El sistema ofensivo de cuatro hombres. Necesitamos velocidad para tener velocidad y necesitamos tecnología para tener tecnología. La combinación de Gómez y Mueller en el medio también es perfecta. Un sistema ofensivo de este tipo es bastante tridimensional. En toda Europa, pocos equipos pueden resistir el impacto de este sistema ofensivo. Incluso el Manchester United. Todos cayeron derrotados en la batalla contra el Bayern. Los jugadores del Bayern no lo creen. ¿Se puede comparar la defensa del Dortmund con la del Manchester United? ¿Son los dos jóvenes Subotic y Hummels mejores que Ferdinand y Vidic, considerados los mejores centrales de Europa? Después de quedarse atrás. Los jugadores del Bayern también se dieron por vencidos. Bajo el ataque de la tormenta, el Dortmund también tuvo que reducir su defensa. Evite su borde por ahora. Esta vez, el Bayern de Múnich también creó muchas oportunidades. Merecen ser el equipo que pueda llegar a la final de la Champions. Su fuerza general, definitivamente mucho más fuerte que Dortmund. El ataque del Bayern de Múnich dio sus frutos en el minuto 43 del partido. Minuto 43. Riveri atravesó el flanco. Luego el balón pasó al área penal. Área restringida. Hummel se dirigió a despejar bajo la presión de Gómez. El balón voló hacia el frente del área penal. Schweinsteiger, que lo siguió, disparó un tiro lejano directamente. El balón de fútbol vuela hacia la portería contra el césped. Weidenfeller solo pudo mirar la pelota y suspirar. Schweinsteiger. Buen tiro lejano. Ayudó al Bayern de Múnich a igualar. Ahora ambos lados están de nuevo en la misma línea de partida. Tengo que admitir que la fuerza general del Bayern de Múnich es más fuerte que la del Dortmund. Frente al ataque del Bayern, la defensa del Dortmund finalmente no puede soportarlo. El marcador está empatado. Ahora que ambos lados están nuevamente en la misma línea de salida, el formato del juego es confuso. Tras el empate. Los jugadores del Bayern de Múnich celebraron alocadamente al margen también levantaron los brazos y gritaron a los aficionados del Dortmund que estaban al otro lado de la grada. Relación competitiva entre las dos partes. En este momento se refleja plenamente. Eury negó con la cabeza con pesar. El gol aún está marcado. El Bayern de Munich mostró su fuerza. 99, como era de esperar, el equipo que puede llegar a la final de la Liga de Campeones, exclamación de cierre, Bayern Munich, no hay que subestimarlo. Van Gaal levantó los brazos y gritó al margen este viejo entrenador, Elan, rara vez se ha sentido tan emocionado. Pero ahora. Su celebración dejó ver la presión que enfrenta el Bayern de Múnich. También vio la presión que enfrentaba. Sí. Esta temporada, si el Bayern de Múnich no puede lograr avances a nivel nacional. Van Gaal no puede explicarlo. Por supuesto. Si el Bayern de Múnich puede ganar la Liga de Campeones, esa es otra historia. Pero ¿qué pasa si se pierde el juego? Quizás se produzca una reacción en cadena que afecte al estado de la Liga de Campeones. Después de todo, el Inter de Milán de Mourinho no es un buen oponente con el que lidiar. ¿Noquearon al Barcelona? Con una puntuación de 1 a 1. Ambos equipos entraron al descanso. Cuando el Bayern de Múnich quedó eliminado, sus jugadores estaban evidentemente más relajados que los del Dortmund. Porque concedieron el balón primero, pero empataron el marcador. Esto les dio mucha confianza. Por el contrario, el equipo empatado puede no sentirse tan bien. El Dortmund ya estaba a punto de ver el descanso con la esperanza de tomar ventaja en la primera parte, pero empató hacia el final de la primera parte. Esto supuso un duro golpe para la moral del Dortmund. También está bien. La primera mitad ha terminado. De lo contrario. Dejemos que la moral del Bayern de Múnich ataque locamente por un tiempo, entonces el resultado no es fácil de decir. Después de todo, el Bayern de Múnich es el verdadero señor de la Bundesliga, el supergigante europeo. Son absolutamente reversibles. Después de regresar al vestuario, Klopp aplaudió y dijo: "Chicos, olvídense de la primera mitad. El partido ha terminado cuando quedan 45 minutos. No hicimos lo suficiente en la primera parte. Podemos seguir jugando así en la segunda parte." Sus ojos se volvieron hacia Santiago Vas a aumentar el movimiento en la segunda mitad y hacer que su estrategia de tratar de aislarte sea ineficaz. Santiago asintió. Aumentar la carrera aumentará inevitablemente el consumo físico. Pero ahora Santiago no está preocupado en absoluto por su condición física. El tono discreto de Klopp alivió mucho la presión sobre los jugadores del Dortmund. Y en el Bayern de Múnich. Van Gaal apretó los puños para animar a sus jugadores. Muy bien. Estoy feliz con tu primera mitad. 35. Somos más fuertes que ellos, deberíamos vencerlos, por supuesto. Debemos tener absoluta confianza. Es una pena para nosotros que nos maten dos veces en casa y fuera en la liga. Ahora, tenemos que recuperar lo que perdimos con nuestras propias manos. Además, en la segunda mitad, probablemente fortalecerán sus contraataques defensivos, cuyo foco es, Santiago. Fin de temporada, Shchuk. Al final de la temporada, Shichuk, cuyo nombre fue mencionado, miró hacia arriba. Si es necesario, comete una falta contra Santiago, no dejes que reciba el balón cómodamente. Claro. Shichuk asintió al final de la temporada. Realiza movimientos más importantes contra el jugador central contrario. Muy razonable. Justo después ambos jugadores entraron al vestuario. Medios y fanáticos en todas partes. Sigo hablando del cabezazo de Santiago. Sin él. Esta pelota es tan hermosa. Demasiado dominante. Lleno de poder. La gente habla y promueve constantemente este objetivo. Pronto. Pasaron 15 minutos del entretiempo. Jugadores de ambos bandos reaparecieron sobre el terreno de juego. Tras el inicio del segundo tiempo. El Bayern de Múnich continuó con su actuación en la primera parte. Se lanzó un ataque agresivo. 5 minutos para empezar. El Dortmund no pasó ni siquiera la mitad. La ofensiva del Bayern de Múnich oleada tras oleada. Como un tsunami. Cada ataque. Parece que van a dar en la portería del Dortmund. Esta vez. Es entonces cuando los aficionados del Dortmund están más preocupados. También es el momento en el que los aficionados del Bayern de Múnich están más entusiasmados. En las gradas. Los aficionados del Bayern de Múnich cantaron, bailaron y estaban muy emocionados. Todo el Estadio Olímpico Bolena se ha convertido en su mundo. El comentario de Múnich Televisión estaba muy emocionado. Mira. Este es el Bayern de Múnich. Este es el poderoso Bayern de Múnich. Nuestra ofensiva ha ido aumentando de ola en ola, y el Dortmund no puede soportarlo. No pasará mucho tiempo antes de que el Bayern de Múnich complete el cambio. Y esta vez. El comentarista de Dortmund Televisión estaba preocupado. Demasiado pasivos, somos demasiado pasivos, necesitamos contraatacar, necesitamos enviar el balón al frente, tenemos a Santiago. Tenemos que usar las habilidades individuales de Santiago. Oportunidad. Con solo una oportunidad podemos acabar el juego por completo. En teoría, todo el mundo lo sabe, pero en la práctica es muy difícil. No es jugar Pro Evolution Soccer, puedes manipular a cada jugador para que haga lo que quieras. De hecho, el Dortmund ciertamente no quería contraatacar. Solo. La ofensiva del Bayern de Múnich es demasiado feroz. La formación del equipo no aparece. ¿Qué pasa con el contraataque? Santiago también estaba ansiosa. Tampoco ha recibido un pase desde hace un tiempo. Él es un centro. La contribución a la defensa es limitada. Pero él lo sabe. Si esta vez. Hubo un contraataque exitoso. B4, el Bayern de Múnich tira la rata no se atreverían a atacar así al final del día si quieres ayudar a la defensa de tu equipo la mejor manera todavía voy a atacar mejor marcar goles santiago deambuló por la cancha delantera por un tiempo y después de descubrir que no había ninguna posibilidad se retiró acércate a tus compañeros de equipo al final de la temporada chuk estaba persiguiéndolo a santiago tampoco le importaba ese trato lo disfruta en muchos juegos. Nada más que una defensa cerrada. Santiago está acostumbrado desde hace mucho tiempo. Después del retroceso. Santiago agitó directamente la mano para pedir la pelota. Shaen, que acababa de recibir el balón, miró hacia arriba y vio a Santiago que estaba cerca. Él se sobresaltó y quiso preguntar. ¿Por qué volviste? Pero. Ahora no es el momento de hacer preguntas. ¿Quieres pasárselo a Santiago? Esto es un problema. Santiago está ahora atrás. Páselo a él. Parece que es difícil causar algún daño, sin embargo, después de ver a Santiago pidiendo el balón. Shaen todavía elige confiar en Santiago. Pasó el balón. Vi cómo le pasaban el fútbol a Santiago. Al final de la temporada, Shichuk de repente aceleró y corrió hacia Santiago. Tan pronto como Santiago atrapa el balón, lo lanza inmediatamente. Arriba y abajo de sus manos. Haz que Santiago se sienta incómodo. Haz que no pueda sostener la pelota en absoluto. Al ver esto, las pupilas de Shashin se encogieron. Algunos se arrepienten de haber pasado el balón. Ten cuidado. Tuvo que gritar fuerte. Entre las exclamaciones de los aficionados en las gradas del estadio. Al final de la temporada, Shichuk fue directo a la espalda de Santiago. Santiago fue empujado por la espalda e inmediatamente supo lo que estaba pasando detrás de él. Pero. Él tampoco se preocupará por eso. Al atrapar la pelota, para Flores su cerebro funcionaba a gran velocidad. Pensar en contramedidas, simplemente desafte de eschu al final de la temporada. Llevar el balón hacia adelante. Entonces existe una posibilidad. De lo contrario, si te caes ahora, eso solo puede conseguir un tiro libre en la zona de defensa. Sin sentido. Cuando llega el fútbol, Santiago es casi instintivo corre al fútbol. Entonces. Golpea ligeramente el balón detrás de ti con el pie derecho. También date la vuelta rápido. Pero al final de la temporada, Shichuk podrá jugar como centrocampista principal en el Bayern de Múnich, no como vegetariano. Justo cuando pasan el cuerpo de Santiago y Shichuk al final de la temporada. Al final de la temporada, Shichuk estiró el brazo y bloqueó su cuerpo. Pero. Este solo puede ser el movimiento más rápido realizado por Shichu al final de la temporada. Simplemente estiró el brazo y no tuvo tiempo de agarrar la camiseta de Santiago. ¿Y qué pasa con Santiago? Por supuesto, a estas alturas no podría haber gritado una caída por un tiro libre. ¿Por qué? La otra parte aún no lo ha atrapado por completo. Esta es la oportunidad. Así que siempre. El cuerpo de Santiago que corría hacia adelante de repente se detuvo repentinamente. Poder de cintura. Un giro. Cero. Hizo un giro de 180 grados directamente hacia la izquierda. Aléjate de Shichuk al final de la temporada. Al ver que Santiago estaba a punto de deshacerse de sí mismo. Al final de la temporada, Shichuk se sorprendió y lo agarró del brazo. Su rostro de repente se puso feliz. Atrato. Agarró la camiseta de Santiago en el último minuto. Pero. El próximo segundo. Sus dedos fueron partidos directamente por el brazo oscilante de Santiago. No es solo un pequeño movimiento. Santiago también lo hará. El árbitro vaciló un poco, pero al final no hizo sonar el silbato. Mantenga el juego fluido. Por no mencionar. Si esta pelota se va a tirar estrictamente, seguiría siendo una falta de Shichu al final de la temporada. Santiago simplemente agitó su mano mientras corría, y su brazo no golpeó el cuerpo de Chichuk al final de la temporada, solo golpeó su brazo. Colisión corporal normal. Al final de la temporada, a Chichuk le dolían los dedos. Pero a él no podría importarle menos. Apretando los dientes y persiguiendo. Pero cada vez más. Santiago. Se deshizo con éxito de su defensa. Dos vueltas seguidas. Dios mío. Hermoso. ¿Cómo diablos lo hizo? 55. Los comentaristas del comentario dijeron en estado de shock. Como intérprete. Saben demasiado. Qué difícil es dar dos vueltas seguidas. Tal acción. Las exigencias sobre las rodillas son demasiado altas. El poder explosivo de los músculos también es muy exigente. No es difícil dar dos vueltas seguidas. La parte difícil es, en tan poco tiempo. Vamos. Santiago. Uno en las gradas. Gritaron los aficionados del Dortmund. Miraron a Santiago, que estaba regateando el balón directamente al área del Bayern de Múnich. Había esperanza en sus ojos. Sí. El Bayern de Múnich es genial. Todos los equipos de la Bundesliga son tan poderosos que no los ven. Pero... Tenemos a Santiago. Tenemos al poderoso Santiago. Esto es suficiente. En la mirada esperanzada de decenas de miles de fans. Santiago siguió adelante. Vaya con la pelota. Dale. Batalla decisiva. Santiago mantuvo un ritmo de regate constante. Los músculos ondulantes tienen un ritmo agradable. Como un guepardo se abalanzó sobre su presa. Su primera presa. Es el centro del campo del Bayern de Múnich, Schweinsteiger. Schweinsteiger es tanto ofensivo como defensivo. Es un centrocampista polivalente. Ante la intercepción de Schweinsteiger, Santiago hizo una parada de emergencia y cambió su ritmo. Después. Hizo un movimiento falso para abrirse paso por su izquierda. Schweinsteiger tuvo que defenderse. Porque Santiago es demasiado rápido. Una vez que realmente haya pasado. Solo por velocidad. Puedes deshacerte de ti mismo fácilmente. Pero. Por supuesto, Schweinsteiger no podía renunciar por completo a su centro de gravedad. En cambio, el cuerpo queda ligeramente de lado, cuidando ambos lados. En realidad. Es solo una acción falsa. Santiago simplemente hizo una cinta. Luego lanza el balón en la dirección opuesta. Schweinsteiger rápidamente se dio la vuelta y se abalanzó sobre él. Quien alguna vez pensó. Esto sigue siendo falso. El momento se apoderó de Schweinsteiger. Santiago empujó el balón ligeramente con el arco del pie. Así el balón se deslizó entre las piernas de Schweinsteiger. Cruza la entrepierna. Al mismo tiempo. Santiago pasó por la izquierda de Schweinsteiger. En este momento. Santiago ha acercado el balón al área de 40m de la portería del Bayern de Múnich. Esta es una zona bastante peligrosa. Especialmente. Antes de esto. Los jugadores del Bayern están muy arriba. En su zona de defensa, en realidad está bastante vacía. Una vez, 3-0, Santiago rompió la defensa del medio campo del Bayern de Múnich. Es como un caballo en el sur de la montaña, y un caballo galopa por la pradera. Por supuesto, los jugadores del Bayern de Múnich también lo saben. Por lo tanto, todos hicieron todo lo posible para avanzar hacia Santiago. En este momento. Incluso a costa de una falta o incluso una tarjeta roja. En este momento. Santiago es como un imán en la cancha. No importa dónde estén los jugadores del Bayern de Múnich, ni a qué distancia, todos se sienten atraídos por él. Al final de la temporada, Chichuk lo persiguió desesperadamente por detrás. No había detenido a Santiago antes. Ahora debe dejar atrás a Santiago. Comenzó a perseguir a Santiago para deshacerse de sí mismo, y Schweinsteiger lo ayudó a aguantar un poco, así que ahora lo está alcanzando nuevamente. Luego, pateó la pala directamente desde atrás. En este momento. Al final de la temporada, a Shuk no le importaba nada. Solo había un pensamiento en su cabeza. Détenlo. Shuk se puso al día al final de la temporada, peligroso. Exclamó Duan Xuan. No solo él. En el puesto de comentaristas. En las gradas. Sonaron exclamaciones. En las gradas. Los aficionados del Dortmund también están exclamando. Sin embargo, Santiago no pareció escucharlo. Toda su atención estaba en Ram, que lo perseguía por detrás. Sacó el balón hacia adelante. Al mismo tiempo. Al final de la temporada, Shichuk le dio una pala a Rafei, y ya está aquí. Debajo de la lente. Al final de la temporada, Shichuk parecía realmente pisar firmemente el pie derecho de Santiago. En las gradas. Los aficionados del Dormund aprietan los dientes. Incluso. Alguien ha cerrado los ojos. Próximo. Santiago definitivamente será arrojado al suelo con una pala. Y la pala voladora en la espalda. Existe una alta probabilidad de sufrir lesiones. En la mente de muchas personas, Santiago se giró con el tobillo, el médico del equipo corrió al campo y el árbitro sacó una tarjeta roja. Sin embargo. Nada de esto sucedió. Santiago luchó por sacar el balón del control de Ram. Después de eso, las cosas fueron simples. Competirá con Ram en velocidad siempre que Santiago sea lo suficientemente rápido. Este movimiento es casi imposible. La velocidad de Ran no es lenta, pero todavía no podía seguir el ritmo de Santiago. Al final de la temporada, Shichu ciertamente no abordó el balón, pero desde el principio no fue a por el balón. En cambio, se acercó al tobillo de Santiago. Estaba dispuesto a pagar una tarjeta roja, pero no llegó a tocar el tobillo de Santiago, solo paleó aire. ¿Por qué? Antes de esto, Santiago ha sacado el balón. Luego empieza a acelerar. Obviamente. Al final de la temporada, Shichuk hizo un juicio equivocado. La velocidad de Santiago. Mucho más de lo que esperaba. Por lo tanto, cuando sus pies paleaban, Santiago ha abandonado su rango de tackle. Al final de la temporada, Shichuk yacía en el suelo. Ver la espalda de Santiago alejarse cada vez más de él. Al mismo tiempo. También vio a Santiago pasar junto a Ram. Frente a Santiago. La velocidad de Ram parece ir en cámara lenta. ¿Quién más puedes detenerlo? Al final de la temporada, Chichu parece desesperado. Velocidad. 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 Oh. El Guepardo está en movimiento. Avanza y no temas a nada, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Todos los aficionados del Dortmund en el público abandonaron sus asientos, se pusieron de pie, levantaron los brazos y gritaron. ¡Wow! 35. En las gradas sonó el sonido del simulacro de arranque del motor. Escucha. Escucha. El superdeportivo de Dortmund ha arrancado. Los comentaristas estaban tan emocionados. Todos empezaron a esperarlo vagamente. Fin de temporada, Shchuk. Schweinsteiger. Ram. ¿Quién más? Próximo. Otro lateral del Bayern de Múnich. Hans Country, el lateral derecho Lille. Lille está compitiendo contra Santiago. En términos de velocidad, Lille no es rival para Santiago en absoluto. Entonces, eligió directamente palear. De esos que superan a la pelota. No es solo defensa. Es un elemento disuasivo. Una advertencia para Santiago. Si no, ríndete. Entonces prepárate para lastimarte. Gravemente herido. En historia. Así surgió la lesión de Ronaldo. Cuando los defensores no pueden detener al oponente de la forma habitual. La falta es la única opción. Y es ese tipo de gran falta. Esto genera miedo en el delantero. Santiago también aprieta los dientes. Él sabe. Ahora parece bailar sobre la punta de un cuchillo. Sí. Es probable que resulte herido. A esto. Santiago está aún más ansioso por conseguir este campeonato. Gana la doble corona y adquiere las habilidades del acero y el hierro. De este modo, nunca más tendrá que preocuparse por una situación similar. Apretó los dientes y avanzó la pelota. Después, salta rápidamente. Los pies de Lee le colgaban de las suelas de sus zapatos. Esto hizo que el cuerpo de Santiago se tambaleara un poco. Pero, Santiago rápidamente recuperó el equilibrio. La pala de Lille. Falló de nuevo. 35. Santiago sigue adelante. 99. Lo siguiente, es la pelea. Gritó el Uey. El avance de Santiago. Es sangre hirviendo. Unipolar. Unipolar. 99. Ahora es Santiago contra el portero Wot. Casi todos los comentaristas se levantaron de repente. Banquillo. Ambos entrenadores se pararon al borde del campo. Sus movimientos son sorprendentemente consistentes. Apretando los puños, se inclinó hacia adelante. Como una escultura. En las gradas. Aplausos y agucheos sonaron al mismo tiempo, todos los fans también apretaron los puños. Détenlo ahora. Paléalo. Esta es la voz de la afición del Bayern de Múnich. Vamos. Pásalo. Go 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 al. Estos son los aplausos de los aficionados del Dortmund. Todo el estadio. En este momento, es como una olla de guiso. Ajetreo y bullicio. Ruidoso. Todo tipo de voces convergen y chocan sobre el estadio. Santiago se pone al día con el fútbol. Luego, corta por dentro. Al área restringida. Detrás de él. Se trata de un jugador del Bayern de Múnich al que un enjambre perseguirá. Para ahora. A nadie le importa ya la ubicación. Si alguien puede alcanzar a Santiago. ¿Quién es el gran héroe del Bayern de Múnich? La mantequilla ataca con decisión. El portero de 35 años tiene mucha experiencia. De hecho. Ha existido durante mucho tiempo como respaldo de Kahn. Después de que Kahn se jubilara. El Bayern de Múnich ha fichado al joven portero Lunshin. Ah. La actuación del joven portero, tan esperada, es demasiado buena. Tal vez el título del sucesor de Kahn pesa demasiado. En breve. Bot que ha existido durante mucho tiempo como la sombra de Khan. Se convirtió en el principal portero del Bayern de Múnich esta temporada. Quizás en el campo de fútbol. La posición más difícil es la segunda puerta. Después de todo, mientras uno no esté lesionado, básicamente no hay posibilidad de jugar en el segundo. Y el portero es esta posición. Normalmente no duele mucho. Hay dos puertas. Un equipo puede tardar años en empezar en unos pocos partidos insignificantes. Sin embargo, un excelente segundo gol, aunque no tenga posibilidades de jugar, siempre debe mantener su estado y estar preparado para jugar en cualquier momento. Bou pudo permanecer en el club Bayern de Múnich durante tanto tiempo. Naturaleza. De ninguna manera, importaciones paralelas. Apretó los dientes y lo mató con una cara espantosa. Una mirada feroz. Esta es una batalla mental con el delantero. Los jóvenes comunes y corrientes ven a un portero tan aterrador. Me temo que no he tenido tiempo de disparar y mis pies están débiles. Pero eso no incluye a Santiago. Durante el proceso de regate, miró hacia la posición del portero. 4, 6. Su rostro era muy plano. Él está muy tranquilo. No tengo prisa por disparar. Bot simplemente abrió los brazos, bajó el centro de gravedad, mantuvo la cabeza en alto y miró fijamente el balón. Haz tu mejor esfuerzo para expandir tu área defensiva. El peso es la postura estándar para bloquear la pelota unipolar. Cuanto más cerca están los dos. Cuanto menor sea el ángulo del disparo. Y su acción. Básicamente puede cubrir todos los ángulos de disparo de Santiago. Esta es la experiencia de un viejo portero. Frente al balón en solitario. No estaba entrando en pánico. En lugar de eso, piense con calma y trátelo con calma. Los pies de Santiago se movieron. ¿Cómo va a afrontarlo? Disparo. Extraordinario. Bot es como un gato mirando a un ratón. Esté preparado para saltar en cualquier momento. Disparo. De repente, Bot dio unos pasos hacia adelante. ¿De qué lado? Izquierda. Bien. Después. Vio despegar el balón. Arriba. Bot se levantó de un salto. Agitó su mano derecha, tratando de golpear la pelota. 18. Él todavía es lento. Oh, la altura de la pelota. Solo bien. Excelente manejo. El fútbol está bien. Desde lo alto de su cabeza. Voló sobre las puntas de sus dedos. Vestíbulo. Es un tiro alto. Después de todo, ahora Santiago no ha entrado al área de penalti. Esta distancia. Si saltas la pelota hacia arriba, la velocidad de la pelota es demasiado lenta. Es muy probable que sea destruido por los jugadores del Bayern de Múnich que lo persiguen. Entonces... Santiago eligió el globo. ¿Por qué no humano? Porque Santiago se enteró. Justo en este momento cuando su ritmo cambia. Un grupo de jugadores del Bayern de Múnich se abalanzaron hacia el área de penalti. Supera la pelea. Santiago está seguro. Pero... No estaba seguro después de pasar a Bout. Todavía encuentro espacio para disparar. Ahora. Es la mejor oportunidad. Absolutamente no te lo puedes perder. Y, en términos generales, el portero elegirá el balón con el lanzamiento más bajo. Porque este rodetazo tiene la mayor cantidad de opciones de tiro. Con opciones limitadas. Prioridad a los siguientes tres caminos. Es la norma para cualquier portero. En este caso. Su centro de gravedad será muy bajo. Entonces, Santiago eligió la dirección por encima de la cabeza del portero. Por supuesto, en realidad se trata de aventuras. Porque es más fácil patear el balón que empujarlo hacia abajo. Santiago miró hacia arriba, ver patear el balón él solo, ver el balón pasar por encima de la cabeza de Gout. Vio el balón sobre la palma de la pelea. Sigue mejorando. Rechazar. Estallido. Este sonido golpea el corazón de todos, ya sea un aficionado del Bayern de Múnich del Dortmund. Todos temblaron. Fútbol americano. Se estrelló contra la vida, el borde inferior. 31 rebotó en la red. La pelota está adentro. g cero, al Exclamó Smith. Santiago. Santiago. Oh. ¡Qué hermoso! Vive maravillosamente, entra maravillosamente. 2 a 1. El Dortmund vuelve a tomar la delantera. Gritó e way La voz se volvió ronca en ese momento. Después de marcar el gol, Santiago corrió por el campo con los brazos abiertos. Pronto. Un jugador del Dortmund se acercó corriendo. Gok se tiró a Santiago al suelo. Entonces. Impresionado hasta. Inmediatamente después, los jugadores del Dortmund saltaron uno a uno. Amontonados en el suelo. Hermoso trabajo. Dios mío. Tú eres mi Dios. 39. Impresionante. Te amo. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre por un momento. Incluso los jugadores mostraron incoherentes. El puño cerrado de Klopp finalmente se abrió. En este momento. Las emociones entran en acción. Lo amo. Lo amo. Buaco salió corriendo. Un abrazo a Klopp. Esta pelota. Salvó Dortmund. Sí. Antes de este gol, casi todo el mundo pensaba que el fútbol del Bayern de Múnich estaba a punto de marcar. Dortmund está completamente reprimido. Sin embargo, en este momento, es Santiago. Es Santiago otra vez. Él se paró. Pasa cinco niveles y elimina a seis generales. Mete el balón en la portería contraria. 2 a 1. 2 a 1. El banquillo y el banquillo del Dortmund están en plena ebullición. Los puños cerrados de Bandaal se abrieron. Se convirtió en una palma que le cubría la cara. Santiago está delante de sus narices. Se montó un buen espectáculo con cuatro personas seguidas. En este preciso momento. En su mente. Sigo repitiendo el gol de Santiago. Para ser franco. El gol no era el gol de tu propio equipo. Van Gaal incluso quería una gran ovación y se quitaba el sombrero. Por supuesto, Van Gaal no estaba de ese humor en ese momento. Lo que ahora está considerando es la moral de los jugadores del Bayern de Múnich. Sí. ¿Qué objetivo? Fue un golpe devastador para la moral de los jugadores. Nada de esto pudo impedir que Santiago anotara. Entonces, ¿qué más hay que hacer? Próximo. Los jugadores del Bayern de Múnich probablemente se preocuparán por las ganancias y las pérdidas. Por un lado. Están detrás. Hay que intensificar el ataque. Esto inevitablemente empuja a la formación hacia arriba. Pero presiona la formación. Inevitablemente habrá espacio para Santiago. En este momento. La moral de los jugadores del Bayern de Múnich está definitivamente cayendo. Si esta situación no cambia. Bayern Múnich, perdido. Sustitución. Van Gaal solo puede pensar de esta manera en este momento. A pesar de los 11 jugadores en el campo son ya los titulares más fuertes del Bayern de Múnich, pero en este caso, Van Gaal tuvo que cambiar un poco el ritmo del campo haciendo sustituciones y al mismo tiempo comunicar la decisión al cuerpo técnico. Es atacar, es mantener, es necesario tomar decisiones tempranas. Los ojos de Van Gaal se apartaron del banco. ¿A quién reemplazar? Sus ojos estaban puestos en el veterano Close. El legendario delantero del país Hans. En un momento tan crítico. Confiable. El Bayern de Múnich completó rápidamente la sustitución. Entró Close. Reemplazado, Thomas Mueller. Al parecer, a Close se le ocurrieron las últimas instrucciones de Van Al. Encontró por primera vez a Schweinsteiger. Necesitamos atacar, pero no demasiado lejos, así que tenemos que atacar con una defensa sólida. Que los flancos intenten cruzar más y el centrocampista debe prestar atención para conseguir dos puntos. 35. Schweinsteiger asintió una y otra vez. Entonces, Klose se volvió a encontrarse con Robben y Ribéry para explicarles. Después de algunos ajustes, la plantilla del Bayern de Múnich pasó a ser 442. Klose y Gómez, dos potentes centrales, fueron clavados como un clavo en el área del Dortmund. Y pasa la tarea. Entregado a dos extremos. Los dos laterales no presionan. Evita otro contraataque del Dortmund. Es decir, el Bayern de Múnich está dispuesto a utilizar las tácticas más sencillas. Pase lateral. Los dos grandes centros del medio se estrellaron. Para ser franco, aunque esta táctica es sencilla, la tasa de éxito es baja. Pero. En el momento crucial. Aún así, esta táctica simple y directa funciona. No eres visto. Casi todos los equipos. Cuando se necesita un gol en el último momento, se están amontonando todos los delanteros centros en el área de penalti. Golpe de pase largo. Lo viejo es viejo. Pero funciona. Van Gaal envió a dos delanteros centros altos, también con la intención de estabilizar la defensa. Porque se lo esperaba, tras marcar un gol. La moral del Dortmund será un impulso notable. En este caso, pueden lanzar una ola de ofensiva. Van Gaal esperaba algo bueno. Animado por el gol de Santiago. El Dortmund tomó cierta ventaja en el escenario y empezó a atacar con el balón. ¿Y qué pasa con Santiago? Su gama de actividades se ha ampliado. No estaba satisfecho con un aparato ortopédico. Él sabe. Esta pelota. El equipo no puede estar seguro. Para acabar por completo con el suspenso del juego. Sigue anotando. Esta vez. Santiago no se enfrenta a una zona de defensa que sea lo suficientemente grande como para correr. Es un autobús del Bayern de Múnich. Pero... A él no le importa. Porque no es un delantero con forma de velocidad que solo tiene velocidad. Ronaldo es tan poderoso. Eso es porque... Es fuerte en capacidad integral. Velocidad, técnica, tiro con arco, potencia casi todo es de primera categoría. Y ahora. Santiago también obtuvo la habilidad de cabezazo de Germuller sobre esta base. Puede decirse. Si es de los datos de almacenamiento único. Ahora Santiago ha superado la cima de Ronaldo. Por supuesto, los partidos de fútbol no son simples montones de datos. Tener la habilidad es una cosa. Cómo utilizar adecuadamente las habilidades de uno en la cancha es otra cuestión. Después de todo, el fútbol no es un juego amañado. Se trata de un juego con un sistema complejo que consta de 22 jugadores. Su complejidad. Quizás la computadora más avanzada del mundo no pueda simularlo con precisión. Y esta vez, mientras el Bayern de Múnich reforzaba su defensa, Santiago no tuvo buenas oportunidades en estos pocos minutos. El carril central es muy denso. Luego, Santiago llegó a la acera. La posición de Santiago es bastante fluida. Especialmente en 380 con Lewandowski. Su posición es más activa. Es un hombre libre en la zona de ataque. Puede aparecer en cualquier área que vea una oportunidad. Klob le ha dado mucha autoridad sobre el terreno de juego. Santiago rápidamente consiguió el balón por la banda. Al Bayern de Múnich le resulta imposible cubrir todo el estadio. Entonces la defensa está obviamente enfocada. La zona defensiva más central. Evidentemente está delante de la portería, de cara a la zona media de la portería. Se extiende 25 metros desde entre las porterías hacia el círculo medio. Esta área. Es el foco del foco. Los jugadores del Bayern de Múnich cubren esta zona. Evidentemente es imposible dividir la misma fuerza para cubrir el ala. Los jugadores del Bayern no marcarán la diferencia. Y. Santiago toma el balón. Pronto estuvo rodeado por Schweinsteiger y Ram. Sin embargo, Santiago ya estaba preparado para lidiar con eso. Puso el balón bajo sus pies y de repente se fue. El pie derecho golpeó el balón. Y de repente, después de tirar la pelota hacia atrás, cola de buey. El fútbol pasa entre Schweinsteiger y Lam. Santiago lo cortó, como un cuchillo cortando mantequilla. Cierre la puerta. Lam y Schweinsteiger no dudaron. Compañeros de equipo durante muchos años. No solo en el Bayern, sino también en la selección de Hans. Ambos son potencias absolutas. No es necesario decir comprensión tácita. Extiende tus piernas al mismo tiempo. Frente a Santiago. Santiago apretó los dientes y corrió entre los dos abruptamente. Lleva el balón al área penal. Esta vez el pase le dio a Santiago espacio para patear y disparar. Aunque el ángulo no es muy bueno. 1. Santiago sigue siendo decisivo. Dentro del pie. Bola curva. Disparo desde el ángulo más alejado de la portería. Nadie pensó en eso. Santiago decidió disparar inmediatamente después del regate. Cuando el fútbol vuela. Bout acaba de reaccionar. Cuando saltó. Fútbol americano. Ha pasado desde la punta de su dedo. Se dibujó un arco claro en el aire. A la portería, la audiencia. De repente hubo un silencio espeluznante, tranquilo. Sí. Todo el lugar estaba en silencio, porque no importa quién. Hubo falta de preparación para el repentino disparo de Santiago. De hecho, incluso el propio Santiago acaba de tener una epifanía. Después de pasar este Instagram, Santiago de repente vio el espacio en la esquina trasera de la portería. Mueve los pies casi instintivamente. Esta es la epifanía de la estrella, como el hada voladora de Zidane. Santiago es así ahora. Y al mundo exterior. El rabo de toro de Santiago goteó y disparó de inmediato. Todos estos. La conexión es tan natural y suave. El disparo que siguió también fue perfecto. Solo una línea. Captado con precisión por Santiago. Era como jugar al billar en el campo. Golpea con precisión la bola negra en el bolsillo trasero. Todo. Narrador. Aficionados del Bayern de Múnich. Fanáticos del Dortmund. Banco. Cuerpo técnico. B. Aturdido. Sí. El objetivo anterior. Santiago superó cinco vallas y llevó el balón a la portería. Hay suficiente ropa de cama. Las emociones de los fans se acumulan y luego explotan. Y ahora este objetivo. Pertenece al trueno en el suelo. Nadie podría haberlo predicho. La pelota. Acaba de entrar. ¿Hay algún problema con la defensa del Bayern? No. No. Incluso si se superaran a Schweinsteiger y Ram. En el área restringida. La defensa del Bayern de Múnich también es bastante completa. Sin embargo, ¿quién puede imaginarlo? Santiago está detrás del pase. Sin ajuste. Sin observación. Ningún presagio. Salta de repente. La cuestión es... La patada es pequeña. Solo un repentino movimiento de la pantorrilla. Terminó el tiro en un instante. Los defensores del Bayern de Múnich ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. La pelota ya está volando. Con rotación violenta. Dibuja un gran arco en el aire. Se metió en la portería por detrás. Duan Shuan fue el primero en reaccionar. Su cabeza se echó hacia atrás. Apretó los puños y saludó al cielo. En este momento. No hay palabras. Podía expresar su emoción interior mejor que este rugido. Increíble. Increíble gol. A trick. A trick. A trick. Santiago derrotó al Bayern de Múnich. ¿Qué más se puede decir? ¿Qué más se puede decir? 35. Es el mejor de la Bundesliga. Es el mejor del mundo. Dios. Este joven del Reino Dragón, ¿dónde está el límite de su energía? 3 a 1. 3 a 1. El Bayern de Múnich está en problemas, está en un gran problema. 99. Por un momento. En el puesto de comentaristas. Los comentarios emocionados llegaron uno tras otro. Solo el comentarista de Múnich Televisión se cubrió la cabeza por el dolor y miró fijamente el estadio con asombro. Después de mucho tiempo. Estaba indefenso, sacudió la cabeza y sonrió con amargura. Si perdemos este juego, entonces simplemente perderemos contra Santiago, perderemos contra el mejor delantero del mundo, incluso como oponente. También el comentarista de la televisión de Múnich expresó esa emoción. Sí. En tal juego. Existe tal actuación. Esto es realmente tan impactante. En las gradas. La página de fans de repente se reflejó. Los aficionados del Dortmund aplaudieron. Grita el nombre de Santiago. ¿Qué escena? Jugó numerosas veces esta temporada. ¿Y los aficionados del Bayern de Múnich? Su actuación es más complicada. Algunos abuchearon. Algunos se llevaban las manos a la cabeza y miraban el estadio con incredulidad. Algunas personas estaban sentadas desplomadas en las gradas. Esta pelota. Destrozó todo en el Bayern de Múnich. Bayern Múnich esta temporada. Condenado. Ser el telón de fondo de Dortmund. No, debería ser un tablero de antecedentes para Santiago. Bundesliga esta temporada. Todas las historias. Todos pertenecían a este joven llamado Santiago. Nació de la nada. Levántate como un cohete. Solo una temporada. Ya es el jugador más visible de toda la Bundesliga. Sin embargo, este jugador no pertenece al Bayern de Múnich. Su propia luz, que todas las estrellas del Bayern de Múnich. Todo atenuado. Van Gaal sonrió irónicamente. No quería admitir la derrota. 18 y ahora qué pasa si no admites la derrota? Dos goles detrás. Más importante, en impulso. El Dortmund tiene la ventaja. Santiago está ahí. El Bayern de Múnich no tiene ninguna esperanza de ganar, por supuesto. Van Gaal no es alguien que se rinda tan fácilmente. De hecho, el equipo que dirige lo ha hecho bien esta temporada. En circunstancias turbulentas al inicio de la temporada, lleva al equipo hasta lo más alto de la clasificación. Finalmente el Dortmund lo revirtió. Llegó a la final de la Liga de Campeones. Llegó a la final de la Copa Hans. Una vez los medios de comunicación de Múnich imaginaban la triple corona. Pero ¿qué pasa ahora? Dos de los ganadores de la triple corona. Todo tomado por el Dortmund, ahora. El rey de la triple corona se convertirá en rey de Sanja. Una siniestra premonición pasó por la mente de Banda Al. Se dice que el segundo lugar es el mayor perdedor. Si es así, luego tuvo demasiada mala suerte para Van Al. Desafortunadamente. Esto es fútbol. Este es un mundo en el que el ganador se lo lleva todo. Los ojos de Van Gaal se mularon. Él sabe. Si pierdo en la final de la Liga de Campeones, entonces. Dejar el Bayern de Múnich está casi condenado al fracaso. Pero ahora, ¿puede realmente el Bayern ganar la Liga de Campeones? Especialmente después de un golpe así. ¿Todavía podrán vencer al Inter de Mourinho? Van Gaal también estaba un poco perdido. Las desgracias no vienen solas, los jugadores del Dortmund celebraron alocadamente. Por fin. Incluso el árbitro tuvo que acercarse para detenerlos. Si no. Es posible que tengan que celebrar hasta el final del partido. De hecho, es posible que los jugadores del Dortmund no dejen de tener la idea de retrasarlo un poco. Dos goles por delante. El tiempo es el enemigo del Dortmund. Desearon que el tiempo hubiera pasado antes. Después de que se reinicie el juego. La actuación de los jugadores del Bayern de Múnich fue un poco antinatural. No se han recuperado del último golpe recibido. Piensen en el objetivo de Santiago. Tienen un miedo espeluznante. Parecer, ese niño no puede ser detenido pase lo que pase. Siempre marca goles. Marca siempre goles de forma inesperada. Encabezamiento. Tiro largo. Tiro libre. Avance en regate. Cualquier método. Lo tuvo al alcance de su mano. El diablo lo sabe. ¿Cómo puede aparecer este niño? Defiende a Santiago. Demasiado difícil. Todos estos jugadores del Bayern son estrellas experimentadas. Han jugado contra muchos delanteros de talla mundial. Pero en este momento. No hay ningún delantero. Para hacerlos sentir como si estuvieran enfrentando a Santiago, miedo en sus corazones. Parece tener mil maneras de romper la puerta. ¿Cómo te proteges contra eso? Los jugadores del Bayern de Múnich estaban empatados. Bajo la gran conmoción de Santiago. El rendimiento de los jugadores del Bayern de Múnich también ha caído por debajo del estándar. Incluso cometieron algunas pérdidas de balón de bajo nivel en el campo. ¿Y el Dortmund? Ni siquiera se molestaron en atacar. Dos goles por delante. Todo está a salvo. Klopp también hizo ajustes de sustitución. Lewandowski fue sustituido. El capitán del equipo, Kile, va a la batalla. Kile es un mediocampista defensivo. El estilo es duro. En la Bundesliga es una cintura de hierro muy conocida. Es que esta temporada es muy lamentable, con lesiones constantes y no he podido tener muchas oportunidades de jugar. Después de que Kile saliera. Simplemente siéntese en el camino del medio con suende, formando una puerta de hierro de doble cintura trasera. Goxe y Zain juegan en el mediocampo bilateral. Simplemente deja a Santiago en la zona de ataque. De todos modos el siguiente. La táctica del Dortmund es sencilla. Defensa. Luego toma el balón y hace un pase largo a Santiago. Juega a la velocidad de Santiago. Santiago lo persiguió. Incluso si no puedes ponerte al día. De todos modos, Santiago tiene buena fuerza física. No hay nada que perder corriendo de un lado a otro unas cuantas veces. Eso es todo. Un lado no está dispuesto a atacar. Un lado es incapaz de atacar concurso. Debido al tercer gol de Santiago, entró temprano en el tiempo basura. Incluso el narrador así lo cree. En los próximos 10 minutos. Es probable que el juego termine en una situación tan aburrida. Entonces. La próxima vez. Su atención no está en el campo. Quedan 15 minutos. En 15 minutos, el campeón de la Copa Hans pertenecerá al Dortmund. El comentarista del Dortmund, Buen Dinero, ya se imagina el título. Desafortunadamente, nos encontramos con Santiago, un oponente casi irresoluble en casa. Sin embargo, los jugadores del Bayern no pueden desanimarse, tenemos que jugar la Liga de Campeones, la final de la Liga de Campeones. Esta temporada, traigan el trofeo de la Liga de Campeones. Tráelo de vuelta. 5. El comentarista de Munich tiene la mente puesta en la final de la Liga de Campeones. Gana este título y Santiago ganará el doblete de la Bundesliga. En solo una temporada, Santiago se ha convertido en el jugador de Dragon Country más exitoso de todos los tiempos. 99. Duan Shu'an dijo con emoción en el comentario: ¿Es la Asociación de Fútbol realmente indiferente ante semejante actuación? 35. El Wayne negó con la cabeza. Duan Shu'an, Shu Xu Yan y Gong Lei se rieron amargamente. El tiempo de juego pasaba cada minuto y cada segundo, incluso el árbitro. También me di cuenta de que la próxima vez en este juego ha perdido su significado. Entonces, a un minuto del final del tiempo añadido, señaló el final del partido. El juego se acabó. 99, Schmidt alargó la voz y rugió el regimiento. El ganador de la final de la Copa Hans 2009-2010 pertenece al Dortmund. 35, felicitaciones Dortmund. Con el juego terminado. Lente de la cámara. Inmediatamente, Encerró a Santiago. Y Santiago, pararse en el campo. Una sonrisa apareció en la comisura de su boca. Ding. Felicitaciones, has completado la misión principal, Doble Corona. Obtén recompensas. Sonido del sistema resonando en la mente. Finalmente terminado. Santiago dejó escapar un suspiro de alivio. Tu índice de finalización de misiones es Nivel SS. Felicitaciones, ha obtenido la recompensa del sistema. Habilidad de nivel ese hueso de hierro reforzado, 10 millones de euros. Cae con el sonido del sistema. Santiago solo sintió una oleada de energía fluyendo por su cuerpo. Como si propios músculos y huesos están protegidos por algún tipo de fuerza. Si antes de esto obtuvo esta habilidad, luego enfréntate a la pala voladora del oponente. No tiene miedo en absoluto. Un Ronaldo ileso con un cabezazo de pleno nivel. Horrible. Santiago apretó los puños. Actualmente. Su fuerza. Volverse más poderoso. Y es a este momento. Solo la Bundesliga. Sus ambiciones ya no podían verse satisfechas. Él empieza. Pon tu mirada en un escenario más grande. Tal vez, es hora de un desafío mayor. Santiago levantó la cabeza, vacilante en su corazón. No le faltará la atención del equipo. Pero el único problema es. Irse la próxima temporada? Santiago negó con la cabeza. Deshazte de todos los pensamientos en tu mente. Ahora. Lo único que hay que hacer. Solo celebra. Celebra el campeonato. Incluso si ya has ganado el campeonato una vez. Pero... ¿Quién despreciaría a menos campeones? Debajo de la lente. Santiago y sus compañeros de equipo aplaudieron. Carnaval imprudente. Santiago terminó la temporada perfecta con una actriz para el Dortmund. 39. Campeón de la Bundesliga, campeón de la Copa Hans. El Dortmund es el equipo más exitoso de la Bundesliga esta temporada. Y su éxito comenzó en la quinta ronda de la liga esta temporada, cuando un joven adolescente que salió de su academia 380 comenzó. A partir de ese momento salieron los protagonistas de la Bundesliga de esta temporada. Se levantó como un cometa, como un general celestial, llevando al equipo a lograr grandes progresos. Gana la Bundesliga, gana la Copa Hans. Se ha convertido en el jugador más impresionante de la Bundesliga esta temporada. 35. Dentro de unos años, tal vez cuando la gente recuerde su carrera, la Bundesliga de esta temporada será mencionada innumerables veces. Dentro de unos años la gente puede estar contenta, puede que se sienta honrada por su permanencia en la Bundesliga. En el comentario. Smith suspiró emocionado. Hola Santiago, tu fútbol. Los miembros del equipo arbitral atropellaron. Lanzar el balón de este partido a la mano de Santiago. Este es un privilegio que pertenece al origen del la trick Santiago tomó el balón con una sonrisa. Al hacerse cargo, el árbitro sacó su teléfono móvil. Puedes tomar una foto? Preguntó el árbitro. Los miembros del equipo de árbitros miraron a Santiago con esperanza. Incluso los árbitros fueron conquistados por Santiago. Ciertamente. Santiago, naturalmente, no se negaría. Colóquese en la posición C, contesta tu teléfono. El árbitro se tomó un selfie con los dos jueces de línea y el cuarto árbitro. Santiago sostuvo el balón y se despidió del equipo de árbitros. Se acercó un jugador del Bayern de Múnich. Es Weinsteiger. Se quitó la camiseta. Hola Sue, intercambia camisetas. 35. Dijo Schweinsteiger. Santiago se quitó la camiseta. Por supuesto, sabía que el centrocampista del Bayern de Múnich era bastante bueno. Vamos a jugar la final de la Liga de Campeones. Sin motivo alguno, dijo de repente Schweinsteiger. Miró a Santiago con ojos ardientes. ¿Quieres jugar este tipo de juego? Con tu calidad, es natural aparecer en tales ocasiones. Dijo Schweinsteiger. Santiago quedó desconcertado. Entendió lo que quería decir Schweinsteiger. ¿Participar en la final de la Liga de Campeones? Ir. Por supuesto que vete. ¿Cree que no podrá jugar la final de la Liga de Campeones sin fichar por un equipo como el Bayern de Múnich? Llevaré a mi equipo a la final de la Liga de Campeones, dijo Santiago en este momento. De repente quiso entender. ¿A qué equipo quiere unirse? Primero necesario. ¿Cómo es el Dortmund ahora? Completamente egocéntrico. Construye tus tácticas a tu alrededor. De lo contrario. Él no va. Ser una hoja verde para los demás. Con la fuerza de Santiago. Ciertamente no sería feliz. Pero. Santiago es muy claro. Ahora es solo un estudiante de primer año en el fútbol profesional. Esos gigantes. Imposible tener una posición táctica como en Dortmund. En este caso, mejor aún. Quédate un año más. Este año. Estará en la Liga de Campeones. Dejemos que esos gigantes superiores echen un buen vistazo. Eres realmente increíble. ¿Sabes que la Liga de Campeones es difícil? Eres fuerte, pero Dortmund no es lo suficientemente fuerte, dijo Schweinsteiger. Tal vez puedas llevar al Dortmund al título de la Bundesliga, pero en la Liga de Campeones las debilidades del Dortmund en otras posiciones se convertirán en tu mayor debilidad. ¿Debilidad? Eso es solo porque no puedes imaginar lo fuerte que soy. Santiago sonrió. Me gustaría intentarlo. Schweinsteiger quedó atónito. Miró profundamente a Santiago. Había más admiración en sus ojos. De repente pensó. El Santiago frente a él aún no tiene 18 años. Su carrera es todavía muy larga. Tal vez. Tiene que esperar hasta que realmente choque contra la pared. Sabrá. Por tu cuenta. Es imposible marcar la diferencia en la competición de este nivel de la Liga de Campeones. De todos modos, felicidades por ganar la Copa Hans. Dijo Schweinsteiger. Gracias y les deseo todo lo mejor en la final de la Liga de Campeones. Santiago sonrió. De hecho, conocía el destino del Bayern de Múnich. Serían derrotados por el Inter de Mourinho. Sin embargo, tal vez en este tiempo y espacio serán las cosas ligeramente diferentes, dijo, ver llevar al Dortmund a la Liga de Campeones. Mire a Schweinsteiger con la camiseta número 10 del Dortmund sobre sus hombros. Ran quedó atónito. Luego sacudió la cabeza y dijo, ¿eres muy joven, valiente exclamación de cierre? Pronto sabrá lo difícil que es la Liga de Campeones. Tal vez, Schweinsteiger volvió la cabeza para mirar a Santiago y dijo. Sí, perdimos una final. Quizás la final de la Liga de Campeones sea mejor que este partido, en una conferencia de prensa. Van Gaal sacudió la cabeza con una sonrisa irónica. Frente a Santiago en tal estado, ¿qué equipo del mundo puede garantizar la victoria? Tan pronto como salga esta palabra. Los reporteros presentes en el lugar asintieron involuntariamente. Sí. Tres goles de Santiago. Se puede decir que cada uno es maravilloso. ¿Qué puede hacer el Bayern de Múnich? Perder este juego. Solo puedo culpar a Santiago por ser demasiado fuerte. Crímenes que no son de guerra. Los reporteros de Dragon Country en el lugar escucharon a Banda al decir esto. Son muy útiles. Santiago es completamente el único protagonista de este juego. Como puedes imaginar. En este momento. Santiago, que anotó un trick. Será objeto de discusión en toda Europa, en todo el mundo del fútbol. ¿Demasiada dependencia de Santiago? No lo creo. A las preguntas de los periodistas, Klopp sonrió. Santiago es nuestro jugador, por supuesto que tenemos que confiar en nuestros propios jugadores. En cuanto a confiar demasiado, Santiago tiene esta habilidad, ¿por qué no confiamos en ella? Es solo para evitar que seas demasiado dependiente. Klopp dijo alegremente. Hasta donde yo sé, Santiago se quedará en Dortmund la próxima temporada, un periodista se levantó y preguntó. El rostro de Klopp se hundió. Me niego a responder la pregunta, Santiago es nuestro jugador. 35. Él se paró. Salió directamente de la rueda de prensa. El Dortmund se lleva el trofeo a casa. En la ciudad de Dortmund. Desde el momento en que los jugadores del Dortmund salen del aeropuerto. Borde del camino. Estaba lleno de fanáticos locos. Esta temporada ha sido un sueño para el Dortmund. Campeón de la Bundesliga y campeón de la Copa Hans. En el salón de honor del Dortmund se colocaron dos pesados trofeos del campeonato. Y en el autobús. Los jugadores también podían oír débilmente. Los fanáticos coreaban el nombre de Santiago. Para los aficionados del Dortmund. Santiago es como Superman. Mientras Santiago esté ahí. El Dortmund es invencible. Próximo. El equipo realizó un desfile de carrozas de doble corona por la ciudad. Toda la ciudad de Dortmund quedó conmocionada. Los ciudadanos de Dortmund salieron involuntariamente con una sonrisa en el rostro. Luego de recibir los vítores de la afición. Los jugadores regresaron a la base de entrenamiento. Frente a todo el equipo, Klopp anunció el final de la temporada y las vacaciones del equipo. Inmediatamente se ganó los fuertes aplausos de los jugadores. Después de una temporada exitosa, las mentes de los jugadores se han desplazado hacia centros turísticos de todas partes. Yate. Playa de Arena. Belleza. Más de un mes de vacaciones. Suficientes jugadores para relajarse. Justo cuando los jugadores se fueron, Klopp dijo de repente: Su, quédate. 99. Muchos jugadores quedaron atónitos. Entonces, miraron a Santiago con ojos complicados. Para los jugadores del Dortmund. Ciertamente sabían por qué Klopp se quedó con Santiago. Debe tener algo que ver con la partida de Santiago la próxima temporada. Después de una temporada tan loca. Santiago definitivamente será la presa perseguida por los grandes gigantes. Aunque Dortmund es considerado un gigante en el país de Hans. Pero en toda Europa. Con los recursos financieros del Dortmund, es difícil competir con esos gigantes de primer nivel. De hecho. Un equipo como el Dortmund. Es difícil mantener a un jugador estrella en el equipo. Especialmente un jugador como Santiago. Primero. Santiago no es un jugador desarrollado por el Dortmund. No tendrá el sentimiento de pertenencia a un jugador juvenil del Dortmund. Segundo llegado. No es de Dortmund. Entonces, de cualquier manera, el Dortmund no puede quedarse con Santiago para siempre. El único problema es ¿cuándo te vas? Hasta donde yo sé, muchos equipos ya han hecho ofertas y se puede decir que el precio es muy exagerado. Klopp tampoco se anda con rodeos. Dijo directamente, ¿qué piensas de ti mismo para Klopp? Santiago es el jugador más importante bajo su mando. Entonces, antes del inicio de la próxima temporada, tiene que comunicarse con Santiago. Ambas partes son sinceras. Santiago pensó por un momento. Quiero saber los planes del equipo para la próxima temporada, dijo. Generalmente hablando, solo el núcleo del equipo está calificado para tener derecho a conocer el plan de team building del equipo. Y ahora Santiago obviamente tiene esta calificación. Klopp sintió lo que más teme es que santiago se niegue a comunicarse con franqueza y luego se comunique en privado con esos grandes equipos para el momento santiago se va de repente póya lo desprevenido ahora santiago pregunta sobre el plan del equipo demuestra que está dispuesto a quedarse en el equipo el equipo seguirá fortaleciéndose en las posiciones de extremo lateral centrocampista y centrocampista ofensivo. Mi objetivo es defender el título de la Bundesliga y al menos llegar a los cuartos de final de la Liga de Campeones. 99. Dijo Klopp. Además, el equipo quiere renovar tu contrato. 35. Santiago frunció levemente el ceño. Sacudió la cabeza y dijo: Mi objetivo es la Liga de Campeones. 99. Klopp quedó atónito. Sonrió con amargura. Nuestra fuerza, Santiago interrumpió a Klopp. Jefe, entonces no me iré en esta ventana de transferencia, pero tienes que prometerme que no puedes quedarte en la Liga de Campeones. ¿Cómo? Klopp miró a Santiago. Encontró. Santiago no está bromeando. Él parece. Realmente apuntando a la Liga de Campeones. No sé por qué. De repente, Klopp se sintió un poco avergonzado. Ni siquiera soy tan bueno como un joven campeón, campeón de la Liga de Campeones. Klopp respiró hondo. Su plan original. Se trata de seguir fortaleciendo la alineación del Dortmund. En la Liga de Campeones sintió que llegar a los octavos del final sería una misión cumplida. Pero ahora. De repente sintió, en la próxima temporada, vuélvete loco, no está tan mal. Klopp respiró hondo. Está bien. Te lo prometo. Klopp dijo seriamente. Santiago sonrió. Es una palabra. Extendió la mano. Es una palabra exclamación de cierre, roto. Los generales chocan los cinco y se llega a un acuerdo. Ahora mismo. La voz del sistema resona en la mente de Santiago. Din. Activaste la misión principal. Camino a la Liga de Campeones. Din. El sistema de logros está activado. Sal de la base. Santiago abrió el panel del sistema para ver el nuevo sistema de misiones y logros. Misión principal. Camino a la Liga de Campeones. Objetivo de la misión. Ganar la Liga de Campeones de la UEFA. Recompensas de la misión. Según el tiempo de finalización de la misión y la puntuación de finalización. Esta es una misión sin límite de tiempo. Es decir. No necesariamente la próxima temporada. La tarea se completa siempre que se complete en el futuro. Por supuesto. Cuanto más tarde sea el tiempo de finalización, más mediocre será la recompensa que se puede obtener. El que pueda obtener la recompensa más alta ganará el campeonato la próxima temporada. Llevó al Dortmund a la Liga de Campeones. Es difícil, desastre. Pero este desafío mantenga a Santiago motivado. Además, también hay un sistema de logros. El llamado sistema de logros, es decir, según los logros de Santiago en la cancha, se liquidarán las recompensas correspondientes. Como batir un récord, como dos hat-tricks seguidos, las recompensas se pueden liquidar en breve siempre y cuando sea un logro que se pueda decir se pueden liquidar las recompensas correspondientes de este modo santiago también puede robar dinero más rápido el sistema de logros está fuera santiago pareció ver una escena en la que algún día gastaría enormes sumas de dinero para comprar habilidades del sistema después de apagar el sistema boom 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 un land rover se detuvo frente a santiago oye su súbete al auto y te llevaré de regreso es el capitán del equipo, Kyle. Santiago aún no tiene 18 años. Según la ley, aún no ha cumplido la edad para obtener la licencia de conducir. Gracias, capitán. Santiago abrió la puerta del auto y se sentó en el asiento del pasajero. Auge. El coche arranca. ¿Te quedarás la próxima temporada? 35 Reunión. Kevin sonrió. Bien. 35 Contigo estamos a gusto. 35 Escucha esto. Santiago lo sabía. Debe ser que muchos jugadores del equipo quieren dejar que Kile se acerque a él. Para otros jugadores. La estancia de Santiago. También es una razón importante para que consideren irse y quedarse la próxima temporada. Después de que Santiago regresara a su residencia. Internet se ha desbordado por completo. La actuación de Santiago conmocionó al mundo. En Madrid. Florentino al final del partido por primera vez. Acaba de llamar al jefe del departamento de fichajes del Real Madrid. Dígale al Dortmund que estamos dispuestos a aumentar la oferta a 150 millones. Florentino Pelea. En Inglaterra. Dentro del campo de entrenamiento del Arsenal. Wenger sonrió irónicamente. Conocido como pedófilo. Wenger notó a Santiago desde el principio. Pero una vez terminada la temporada, Wenger lo sabía. Santiago ya no puede venir al Arsenal. La razón es simple, no hay dinero. El Arsenal no puede permitirse la tarifa de transferencia de Santiago. De lo contrario. El Arsenal tampoco tiene que vender a su capitán todos los años. Extremadamente apretado, un centavo no puede esperar para gastarlo en dos mitades. Una vez terminada la temporada. Puedo permitirme el de Santiago. De hecho, solo quedan tres o cuatro equipos, el día siguiente. El periódico deportivo del mundo. Todos están locos por la actuación de Santiago. Foto grande de él. En la portada de todos los periódicos deportivos. Durante la noche. Todos los aficionados al fútbol. Todos recuerdan profundamente a Santiago. Recuerde a este jugador de Dragon Country que tuvo un loco torbellino goleador en la Bundesliga. Y en este momento. Santiago llegó una vez más al campo legal de Westfield. En este momento. El primer equipo ha estado de vacaciones. Entonces el estadio estaba vacío. Justo en el césped del campo. Hay dos sillas. Una entrevista exclusiva con Santiago por Longo National Televisión. Justo en el campo legal de Westfield. El fondo de la cámara es la grada sur del famoso estadio Westfield. Antes de que llegue Santiago. El personal de la televisora nacional ya lo había arreglado todo. Después de que entra Santiago. Todo el personal en el lugar se puso de pie. La mirada hacia Santiago estaba llena de reverencia. Duan Xuan se acercó emocionado. Hola, Santiago, soy Duan Xuan. Me gusta mucho tu actuación en la cancha, creo que los fanáticos de todo el país ya son tus fanáticos. 35. Buscando flores. Duan Xuan extendió la mano. Hola, soy Santiago, de nada. Santiago extendió la mano y dijo con una sonrisa. El personal presente dio un suspiro de alivio. Antes de esto. Estaban realmente preocupados de que Santiago fuera una espina y que sería difícil servirle con un gran nombre. Pero nos vemos ahora. Es claramente un joven humilde y educado. Todos se relajaron. No chismeemos, empecemos ahora, ¿de acuerdo? Preguntó Duan Xuan. Bueno. Santiago asintió. Después de que los dos estén sentados. Duan Xuan fue el primero en felicitar a Santiago. Después de una declaración inicial que hace que Santiago sienta náuseas. Finalmente llegué al punto. Justo antes del inicio de la temporada, usted fue expulsado de la Selección Nacional de Fútbol. ¿En qué estaba pensando en ese momento? Preguntó Duan Shuan. Este problema. Obviamente, también es un motivo de gran preocupación para los fanáticos de todo el país. La cuestión de la elección de Duan Shuan también fue generada por los votos de los fanáticos. En ese momento pensé que había terminado. 35. Santiago dijo con franqueza. Hablo con suavidad y nadie creerá lo que digo. Las palabras difamatorias de la FA me convirtieron en blanco de críticas públicas. Mi carrera futbolística, en ese momento, me temo que no hay salida. Santiago negó con la cabeza y dijo. Afortunadamente recibí una invitación del equipo juvenil del Dortmund. 35. Sin embargo, aún así, no es fácil para mí, porque siempre puedo llevar una mancha en la espalda y estoy en China, se puede decir que la sociedad está muerta. Santiago negó con la cabeza y dijo. Si no el sistema. ¿Cómo puedo aclarar mis quejas? Realmente no hay mucho que hacer. La FA tiene muchos periodistas con patas de perro en su haber. Y solo hay una persona. ¿Qué se puede hacer? Afortunadamente, afortunadamente, algunos fanáticos filmaron en secreto el entrenamiento del equipo. Dijo Duan Xuan con algo de miedo. Si no, es posible que la reputación de Santiago en el país haya quedado completamente arruinada. Santiago sonrió sin decirle una palabra. Nunca dijo la fuente del vídeo. Ya que todos pensaron que fueron los fans los que se colaron y tomaron fotografías. Entonces piensa que sí. Después de este problema. Duan Shuan planteó otra pregunta. ¿Cuáles son tus objetivos para la próxima temporada? Campeonato. Duan Shuan quedó atónito por un momento y se quedó sin palabras. Casi se ahoga. Silencio por uno o dos segundos. Duan Shuan sonrió y dijo: ¿Es realmente simple? ¿Crees que el Dortmund puede ganar la Liga de Campeones ahora? Mientras yo esté aquí, nada es imposible. 39. Santiago sonrió. Duan Shuan se asfixió. De Santiago sintió un temperamento completamente diferente al de otros jugadores de Longwo. Destacar. El objetivo es firme. Tal vez. Esta es también la razón por la que pudo tener éxito en Hans Country. Pensó Duan Shuan mientras miraba al joven frente a él. Próximo. Duan Shuan hizo algunas preguntas más, una tras otra. Finalmente. Es hora de la entrevista. Duan Shuan dejó la tarjeta de preguntas que tenía en la mano. Esta entrevista fue todo un éxito. La respuesta de Santiago fue clara y decisiva. No hay duda sobre la actuación de ningún jugador nacional en las entrevistas. Podría decirse que. La entrevista termina aquí. Pero. Duan Xuan todavía no estaba seguro. La última pregunta. Creo que también es el tema que más preocupa a la mayoría de los fans. La expresión de Duan Xuan se volvió seria. ¿Cuándo volverás a la selección nacional? A. Ah.